bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock TK. Otra vez estoy aquí, ya sabéis, en el estudio B, estoy en el pueblo, y he terminado mis labores diarias antes de tiempo y he dicho, bueno, pues qué mejor manera de culminar el día y qué mejor manera de hacerlo que analizando una de las, bueno, no, la peor colección de la historia de Magic, Homelands, tierras natales, lo tenéis ahí arriba. Esos son los sobres. Esos sobres los veía cuando yo empecé a jugar a Magic, los vendían a 50 pesetas, que son como 30 céntimos, en las tiendas. Eran sobres. Bueno, es que la colección es terrible. Voy a hacer esto porque ya sabéis que tengo el proyecto, ya sé que es un proyecto a muy largo plazo, pero de analizar, o al menos repasar, digamos, si analizar es muy pretencioso. Si analizar es demasiado, vamos a decir, repasar todas las colecciones de la historia de Magic. Llevo ya unas cuantas y bueno, he pensado, y Homelands es una colección pequeñita, tiene pocas cartas, vamos a tardar poco en analizarla y como todas son muy malas, pues no va a ser muy complicado. He dicho, ah, pues venga, y luego nos ponemos a jugar, sí. Justo después vino Ice Age. De hecho, Homelands en un inicio se dijo que formaba parte del bloque de Ice Age, pero eso con el paso de los años se desmintió y al final se dijo que no, que era una colección aparte. Venga, pues comenzamos con Homelands. Como podéis ver ahí, octubre de 1995, la colección tenía 115 cartas, pero un total de 140 cartas, porque 35 de ellas, bueno, 25 de ellas, perdón, tenían dibujos alternativos. Y bueno, pues la peor colección de la historia. No creo que haya nadie que diga que Homelands no es la peor colección de la historia. Magic tuvo muchos problemas en los primeros años a la hora de levear, a la hora de, digamos, equilibrar el poder de las cartas. Los primeros años, las primeras colecciones, durante los dos primeros años de vida del juego, pues salieron todas las cartas más brutas de la historia. Pues eso, ya sabéis, todo el pack. Los Moxes, Black Lotus, yo qué sé, cosas así, Mana Drain, Ancestral, todo ese tipo de cartas súper mega poderosas. Y a partir de cierto punto, sobre todo a partir de Legends, empezaron a bajar mucho el nivel de poder de las cartas. Y lo fueron bajando en Dark, lo fueron bajando en Foreign Empires. Y al final salió Homelands, que ya fue el pico más profundo del nivel de poder de las cartas en Magic. Y fue un desastre comercial, la gente se desencantó ya mucho con el juego por este motivo fundamentalmente y también por otros. Una colección que sacaron que se llamaba Chronicles, que la hicieron para reeditar cartas antiguas y las hicieron caer en valor por la reedición. Y los coleccionistas se quejaron, bueno, una serie de problemas. Y Homelands fue, como digo, fue el punto más profundo de la crisis de Magic en esos años, ¿no? A partir de aquí el nivel subió ya bastante y empezaron a diseñar las colecciones de otra manera. Las colecciones no estaban diseñadas de una forma lógica realmente, ni siquiera estaban diseñadas para jugar limitado con ellas. Parece que sacaban las cartas así, sin ton ni son, ¿no? Sin mucho sentido. Pocas habilidades nuevas, pocas mecánicas nuevas, muchas cartas repetitivas, poder de nivel bajísimo. O sea, un montón de cosas que hicieron que Homelands se convirtiese en la peor colección de la historia y que supusiese un cambio radical en el funcionamiento de la empresa de ahí en adelante y a la hora de diseñar colecciones fundamentalmente también, ¿no? Y ya digo, vamos a comenzar rápidamente con ello. No voy a perder mucho tiempo con las cartas porque no hay mucho que decir. En inglés las tengo, ¿vale? En español es imposible encontrar imágenes de estos años en una calidad decente, imposible totalmente, así que las vamos a tener que leer en inglés, pero tampoco tiene mucho misterio. Comenzamos con Abby Gargoyles. Por 5, un 3-4, vuela, protección contra rojo. Ya está. Protección contra un color o contra cualquier cosa significa que no puede ser bloqueado por esas criaturas de ese color, que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de ese color o lo que sea, y que no recibe daño, bueno, que el daño de las fuentes de ese color se reduce a cero, digamos, ¿no? Sería fundamentalmente lo que es la protección contra algo. Contra colores, pero hay protección contra cualquier cosa realmente, ¿no? Así que, bueno, por 5, un 3-4, vuela. Protección contra rojo, que es algo muy random. Una criatura que podías meter de banquillo contra rojo, pero es que aún así estás pagando 2 y 3 blancos para un 3-4, vuela, protección contra rojo. Por cierto, os recomiendo que miréis el texto que tenemos aquí a la izquierda, porque este es el texto oficial del oráculo de Magic, ¿vale? Me explico. Antiguamente, muchas palabras clave o muchas formas de expresar en las cartas, de expresarse en las cartas, eran totalmente distintas a como son hoy en día. De hecho, por ejemplo, fijaos que en el texto de la carta pone Summon Gargoyles. En español ponía Invocar Gárgolas. Hoy en día ya no se utiliza esa terminología, se utiliza pues criatura gárgola, por ejemplo, pondría, o algo por el estilo, pondría criatura guión gárgola, y en aquellos tiempos se ponía invocar gárgolas. Bueno, vamos a por la segunda carta, a ver qué tal va el siguiente hombre. Dejaos a cura, muy buenas tardes, y Chili Rider también, un saludo, bienvenido. Muchas gracias a todos los que estáis ya por aquí por el directo. Y ya digo que esto va a quedar subido luego en YouTube, va a quedar editado, cortadito exactamente la parte que más importa para para la historia, para esa recopilación de todas las colecciones de la historia de Magic. No modelágora, muy buenas. Venga, segunda carta.
La segunda carta es Abby Matron. Otra carta, Abby, ¿no? Las anteriores eran Abby Gargoyles, estas son Abby Matron. Mirad qué señora más fea y desagradable, que parece la profesora de matemáticas que teníamos de pequeños en el cole. Y por 3 de mana es un 1-3, que puedes pagar mana blanco y girarla para que gane más 0, más 3, o sea, para que sea un 1-6. De hecho, si por 3 de mana fuese directamente un 1-6, seguiría siendo una carta tremendamente mala. Por cierto, es clérigo, ¿eh? Para el mazo de clérigos, apuntaosla para el mazo de clérigos. Y muchísimas gracias a Willis Tico por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Bienvenido a la familia, se agradece un montonazo, espero que sea el primero de muchos, muchos meses más. Tercera carta, misma carta, Abby Matron, el dibujo alternativo. Tenemos este dibujo, aquí al menos, no sale tan desagradable, tan profe de matemáticas como era antes. Y Lord Bolívar también, madre mía. Muchísimas gracias, Lord Bolívar. 20 pedazos de meses de suscripción aquí al canal, ya casi, casi ya los 2 añitos. Muchas gracias y bienvenido, buenas tardes. No, en esta edición no hay ningún ángel de serra. Esta edición es muy floja. Aizen Bureaucrats. Por 2 es un 1-1 que lo puedes girar para girar una criatura con fuerza 2 o menos. Fijaos el texto como está aquí escrito, que es bastante distinto al texto como está aquí escrito, ¿de acuerdo? Bueno, pues por 2, 1-1, lo giras y gira una criatura de fuerza 2 o menos. Pues esta para limitado no habría sido tan mala, pero en construidor, ya veis, también es terrible. De hecho, incluso yo diría que Homelands no solamente es mala en cuanto al poder de nivel de las cartas o el diseño de las cartas, sino además los dibujos. Yo creo que de los años antiguos de Magic seguramente sea la peor colección en cuanto a dibujos también, ¿eh? Muy feos, muy mira qué feos todos, muy feos. Aizen Bureaucrats. Ah, mira, este es el arte alternativo de la carta, ¿veis? Tenía 2 dibujos distintos. ¿Y quién querría, quién en su sano juicio querría 2 dibujos alternativos de una carta tan mala, tan pésima, ¿no? Mira, siguiente carta. Aizen Crusader, por 4. Bueno, habrá muchas cartas, por cierto, que yo no he visto en mi vida, porque Homelands fue tan mala, está tan olvidada en la historia de Magic, que cartas tan inútiles que seguramente no las he visto en mi vida, porque nunca me he puesto a repasar la colección completa. Bueno, pues por 4 es un... Vamos a ver lo que es, porque esto aquí no queda claro. Es un cruzado, por cierto, de tipo de criatura. Tiene fuerza y resistencia igual a 2 más el número de héroes que controles. Fijaos que aquí pone palabra héroes, ¿vale? Por eso os decía que fijaseis mucho más aquí. Soldados y guerreros, o sea, no sé en qué parte de la historia de Magic decidieron modificar la terminología de héroes por cambiarla por soldados y guerreros. Esta seguro que nadie en el chat la sabía, yo no la había ido en mi vida. Nunca había visto esta carta, nunca había visto la palabra héroes que se referiría a soldados y guerreros. Hey Rotten, muy buenas tardes. Esta no era tan mala, él no es soldado ni guerrero porque él es cruzado, entonces... Es por 4 de maná, o sea, tienes que tener como 5 soldados y guerreros adicionales para que esto sea un 7-7 y sea algo importante por 4 de maná. La carta es bastante terrible, ¿eh? Y el dibujo también. Fijaos lo que decía antes del nivel de los dibujos. Bueno, siguiente carta. Aizen Highway. Encantamiento por 6 de maná. Todas las criaturas blancas ganan Planeswalk. Planeswalk es cruzar llanuras. Las habilidades de cruzar tierras quiere decir que si el rival controla una tierra de ese tipo, una tierra básica de ese tipo, bueno, una tierra de ese tipo, mejor dicho, tus criaturas no pueden ser bloqueadas. O sea, tienes que pagar 6 de mana, que es una burrada, para un encantamiento que lo único que hace es que tus... Bueno, que todas las criaturas blancas ganen cruzar llanuras. ¿Sabéis lo que pasa? Que como esta carta es blanca y has tenido que pagar mana blanco para ellas, seguramente tú tengas llanuras. Así que si el rival tiene criaturas blancas, le estás dando cruzar llanuras y no vas a poder bloquear tampoco sus criaturas. Es cierto que él no va a poder bloquear las tuyas, pero a él también le estás ayudando. Y a esto cuesta 6 de mana. Hey, PRT, buenas tardes, bienvenido. Borea Luis, un saludo. Así que Aizen Highway, autoestopista de Aizen. Sí, no sé cómo se llamaría en español esta carta, pero autoestopista galáctico. Bastante mala. Creo, de hecho, un segundo, un pequeño inciso. Esta carta creo que la puse en el top 10 peores cartas de la historia de Magic. Sabéis que tengo un vídeo en YouTube que es el top 10 peores cartas de la historia de Magic y creo que esta está en el top 10. Bueno, Beast Walkers. Por 3 es un 2-2 que pagando, creo que pone mana verde. Ah, sí, aquí se puede ver mejor. Pagando mana verde, gana Banding. La palabra clave Banding está aquí escrito. No voy a ponerme a explicar cómo funciona el Banding, ¿vale? Porque es un lioso, súper lioso, muy complicado y de hecho tuvieron que quitarlo. Así que bueno, si queréis os lo leéis, ahí está el texto en inglés. Es una habilidad totalmente desfasada, totalmente desubicada. Por 3 de mana, un 2-2 con Banding, muy flojito, pero fijaos que son héroes. O sea, es decir, no sé si hoy en día... Mira, vale, justo lo que os iba a decir. Le cambiaron completamente
hicieron un ajuste a esta carta completo y le cambiaron totalmente el tipo de criatura de héroes a humano, bestia, soldado. No sé por qué narices hicieron esto ni en qué momento. He-Man Leux, buenas tardes. Pero es un cambio muy curioso. Yo creo que lo más interesante de Homelands va a ser ver este tipo de cosas. El tema de la terminología, los cambios en las palabras clave del juego, la forma de expresar las cosas. Y me está sorprendiendo mucho el cambio en los tipos de criaturas. Esto yo, por ejemplo, no lo conocía. Lo estoy descubriendo ahora con vosotros. Mira, lo está explicando Nomo de Laura, la versión resumida en el chat. Banding. Era agrupar en español, ¿no? Atacas en grupo y puedes distribuir el daño. Es decir, el daño que te hacen los bloqueadores a tus criaturas lo decides tú, si atacas en banding con otras criaturas que tengan banding. Siguiente carta. Death Speakers. Por un mana blanco es un 1-1, protección contra negro. Oye, de las mejores cartas de la colección hasta el momento. De las mejores. Por un mana, 1-1, protección contra negro. Pues mira, contra negro hace algo. Contra negro es una criatura que va a molestar bastante. Contra el resto del mazo va a ser bastante mediocre, pero ahí ya es algo. Ya digo, la mejor carta de la colección hasta el momento, Death Speakers. No sé cómo habrá introducido esto. El tipo de criatura pone, fijaos, pone speakers de tipo de criaturas. Aquí tuvieron que hacer una revisión muy potente de esta colección porque la cambiaron completamente a humano clérigo, que es mucho más razonable. Al fin y al cabo, un speaker, ¿cómo se llamará esto en español? No sé, oradores de la muerte. Puede ser que speakers lo tradujesen como oradores probablemente, ¿no? Bueno, pues clérigos humanos. Ahí va, qué señor más raro. Esta carta tampoco la había visto nunca. Invocar leyenda, fijaos, invocar leyenda porque la criatura es legendaria. Como podéis ver, en la antigüedad las cartas legendarias no tienen un marco distinto, especial para simbolizar que son legendarias. Y no pone criatura legendaria, ponía invocar leyenda. Y está totalmente modificado, como podéis ver aquí. Criatura legendaria, clérigo humano. No sabía que en Homelands habían hecho tantos cambios. Y ojo, que por solo 5 de maná tenéis a Hathdur de Abbot, que es por 5. Un 2-5, 2-5 por 5, ojo. Que puedes pagar X de maná y girarlo para redirigir a él mismo cualquier cantidad de daño hecho a criaturas blancas que tú controlas. No es tan terrible. No es tan terrible, pero bueno, es malísimo igualmente, ¿no? Creo que sigue siendo mejor el 1-1 blanco por un maná que hemos visto antes, protección contra negro, que este. Pero me hace mucha gracia el dibujo, es muy curioso. Esta carta creo que no la había visto nunca, es la primera vez que la veo. Lichers. Liches. ¿Pone liches? Sí, a liches, liches, vale. Por 3, conjuro, el jugador objetivo... Es que no sé si leer mejor este texto, ¿eh? El jugador objetivo pierde todos los contadores de veneno que tuviese y hace un punto de daño a ese jugador por cada contador de veneno. Interesantísimo. Quitado de esta manera. En aquella época, bueno, el tema del veneno ya volvió a Magic hace unos años, ¿de acuerdo? Pero antiguamente había muy, muy poquitas cartas que pusiesen contadores de veneno. Esto mucha gente, los nuevos de Magic, no lo sabréis, pero si tú llegas a 10 contadores de veneno, pierdes la partida. Entonces, criaturas que tienen la habilidad de infectar, ponen en lugar de hacer daño normal, hacen daño de veneno. Así que es como si atacasen el doble, ¿vale? Si tú mueres cuando pierdes tus 20 vidas, normalmente, si también pierdes cuando te ponen 10 contadores de veneno, es como si las criaturas con infectar, que tienen veneno, digamos, hiciesen como el doble de daño. De hecho, el mazo de Infect sigue siendo uno de los mejores mazos en Modern desde hace muchísimos años. Por cierto, me llama la atención, no sé si lo vais a ver bien, pero esta carta tiene... No se ve ahí nada bien, ¿verdad? Ahí el dibujo, ¿veis este dibujo de aquí, ¿vale? Pues tiene ese dibujo y tiene, que es el que veis en la propia carta, pero luego también tiene este otro, que no sé de dónde viene esta versión con la parte de arriba borrada y no es exactamente igual, ¿no? No es exactamente 100% igual. Lo vuelvo a colocar todo y ahí se ve mucho mejor. Bueno, sigo, que al final me entretengo mucho. La carta esta, como digo, pues es tontería, porque con veneno es más fácil ganar que con daño, así que realmente pues es una carta curiosa, también interesante como mínimo, ¿no? Mesa Falcon por 2, es un 1-1 vuela, que pagando 2 gana más 0, más 1 hasta el final de turno. Por un momento he pensado que iba a poner que ganaba más 1, más 0, y digo, uy, esta carta es muy buena. Si por 2 gana más 1, más 0 habría sido bastante buena, pero no lo es. Por cierto, tipo de criatura... Halcón, pone Falcon, pero está corregido en el oráculo. El oráculo de Magic, por cierto, le cambiaron el nombre, ya no se llama oráculo. Lo que pasa es que los viejos del lugar lo vamos a llamar oráculo para siempre. Y es como, digamos, la fuente oficial de las cartas de Magic, ¿vale? Con los textos oficiales a día de hoy, porque los textos se van corrigiendo y adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas terminologías y tal, ¿no? Hoy en día se llama el Gatherer. Si buscáis en Google
Magic Gatherer, o encontraréis ese Gatherer, donde está todo el conocimiento, digamos, de Magic en cuanto a las cartas, ¿no? Y con los textos oficiales. Aquí lo que estamos leyendo es el texto oficial de ese Gatherer u oráculo de Magic, ¿no? Y va a ser mucho más interesante, como decía, mucho más relevante que miréis esta parte del texto, que miréis lo de las cartas, porque está muy cambiado. De hecho, creo que lo más interesante de esta colección, como digo, como las cartas son todas muy malas, por 2-1-1 vuela. Que lo que gana es resistencia en lugar de ataque. ¡Ah! ¡Qué lástima, ¿verdad? Podría haber sido buena. Y por cierto, tiene dibujo alternativo, lo podéis ver aquí. Cuando pone 1-2 va a tener dibujo alternativo, ¿no? ¡Ey, Maraxus! Muy buenas noches, bienvenido. Revisando la expansión de la que me abrí el primer sobre. Bastante chunga, por cierto, la peor de la historia. Tu primer sobre fue de Homelands y aún así seguiste jugando a Magic. O sea, que este juego tiene muchas cosas. ¡Ey, Francisquito Campos! Muy buenas. Manasín malísimo. Me encantan las ilustraciones del antiguo Magic. A mí, precisamente, Homelands creo que tiene los peores dibujos de la historia de Magic. Himalleus, un saludo, no sé si te había dicho algo. A ver el dibujo alternativo cómo era. Mesa Falcon, me gusta más este que el anterior, pero tampoco es ninguna maravilla. Siguiente carta, Prophecy. Y aquí sale, esta carta de aquí que se ve dentro del ojo, es la sombra de Ishan, que luego la veremos cuando lleguemos al color negro. Por un mana blanco, conjuro, muestras la primera carta del top de la biblioteca del oponente a todos los jugadores. Vale, es que es mejor de la vida, ¿eh? Y Matthew, buenas tardes Matthew, bienvenido. Algunos tenemos cariño a esa horrible colección, así que respetito. Sí, yo creo que cariño le tenemos todos. Es como ese hijo tonto al que quieres mucho, ¿no? Pues eso mismo. Bueno, pues miras, bueno, revelas el top de la biblioteca del rival, ¿vale? Si es una tierra, ganas una vida, ojo, ¿eh? Te has gastado un mana blanco para ver la carta del top. Si es una tierra, ganas una vida. Y el oponente la baraja en el mazo. Y robas una... ¿Esta carta puede ser buena? Robas una carta al comienzo del siguiente mantenimiento. Para denegar tierras al rival. ¡Ojo! Sigue siendo mala. Sigue siendo mala. Pero estaba pensando que al menos esta carta le puede denegar el robo de tierra al rival. Y en ciertas situaciones puede ser una buena cosa. Lo que pasa es que como luego el rival baraja, quién sabe, lo mismo le sale otra tierra y te queda igual, ¿no? Buenas, Damietan, bienvenido. Bueno, no está mal. Sí, el Babel de los pobres, efectivamente. Estaba pensando justo en la... En la Babel, la Babel cuesta cero, pero sí, hace lo mismo, robas en el siguiente mantenimiento. La gracia de la burbuja es eso, que es gratis. Rashka the Slayer. Por 5, criatura legendaria, que es humano arquero, corregida, ¿vale? Que es un 3-3, ¿vale? 5 de mana, un 3-3, que puede bloquear, o sea, tiene alcance. Aquí está escrito en la palabra clave actual. Puede bloquear criaturas con la habilidad de volar. Y si es asignada a bloquear cualquier criatura negra, gana +1/+2 hasta final de turno. O sea, pasaría a ser un 4-5 si bloquea criaturas negras. Pues mira, este es el nivel medio. El nivel, bueno, más que el nivel medio, no. Es el nivel normal de Homelands. Por 5, un 3-3, alcance, que gana +1/+2 si bloquea una criatura negra, ¿vale? Un poquito contra criaturas negras y todo eso. Por cierto, el dibujante, ni más ni menos que Christopher Rush, uno de los dibujantes más famosos y populares de la historia de Magic, ¿vale? Pero aún así, no sé por qué el arte, la estética en general de Homelands no me acaba de gustar. No me acaba de gustar nunca prácticamente ninguna de las cartas. Bueno, una carta pues bastante del montoncito, pero lo habitual en Homelands. Vuelvo a resaltar el tema de los tipos de criatura, ¿no? Bastante interesante. A este beat, muy buenas tardes, bienvenido. Y el Worbe también, un saludo. Samite, bueno, ¿cómo se lee esto? Samit Alchemist, ¿vale? Alquimista Samita. Por 4 es, ojo, por 4, un 0-2. Dice, invocar alquimista, pero está cambiado completamente el tipo de criatura. Ahora mismo es humano clérigo, ¿vale? O sea, que tiene buenos tipos de criatura. Por 4, un poderosísimo 0-2, que puedes pagar 2 blancos y girarlo para prevenir hasta 4 puntos de daño a una criatura que controles. La giras y esa criatura no se endereza durante el siguiente paso de enderezar, pero ¿cómo puede ser tan mala? Es que encima te gira tu propia criatura y no se endereza el siguiente turno, ¿pero qué me estás contando? Esta podría estar estaría muy cerca del top 10 peores cartas de la historia, ¿eh? Y encima le hicieron 2 dibujos. De verdad, ¿cómo le hacían esto a las personas? A ver el siguiente dibujo. Bueno, este es un dibujo más normal de la misma carta. También se nota mucho el tipo de estética de Cleus. Buenas tardes. Sí, los dibujos, Ercamarón también, un saludo. Los dibujos de esta colección es que no sé por qué. La colección falló en todo, falló en todos los sentidos. Serra Aviary. Por 4, Encantar Mundo. Vale, el tema de los Encantar Mundo tiene unas reglas específicas, los Encantar Mundo. Hace como más de 20 años que no se edita ningún Encantar Mundo, se dejaron de lanzar.
Y tiene una temática extraña. Creo que solamente puede haber alguien que sepa de reglas, porque yo nunca he jugado un Encantar Mundo. Los Encantar Mundo eran encantamientos, pero creo que solamente podía haber uno en juego a la vez. Entre los dos jugadores, uno. Y si alguno de los dos jugadores jugaba un Encantar Mundo nuevo, no sé qué ocurría. No sé si se descartaba el que estaba en juego o el que se estaba jugando nuevo. Alguien, por favor, en el chat podría decirme esto para la posteridad, porque sinceramente ahora mismo los Encantar Mundo es un tipo de carta absolutamente desfasada, absolutamente olvidada y no sé cómo funcionaban. Bueno, el caso es que por 4 de maná le da más uno a todas las criaturas voladoras, tanto las tuyas como las del rival. Y ya digo, esta carta no es de las peores de la colección, porque al menos tiene una utilidad. Te montas un mazo de voladoras y tienes aquí un poco caro, la verdad, hoy en día. Este tipo de cartas costarían 2 de maná o 3 como mucho. Y no le darían al rival también más uno, pero a nuestra sí, ¿no? A ver, Matthew, gracias Matthew, nuestra biblioteca aquí. Solo puede haber un Encantar Mundo en mesa. Si otro jugador jugaba otro Encantar Mundo, el que estaba en mesa se descartaba. Bueno, hemos utilizado la palabra descartar cuando deberíamos decir va al cementerio, se sacrifica o lo que sea. Vale, o sea que si se juega uno nuevo, suple al que estaba en mesa, ¿no? Y el que estaba en mesa se va al cementerio. Vale, pues muchísimas gracias, Matthew. Me sonaba que era algo así. De hecho, he acertado un poco por casualidad, sinceramente. Y ya digo, esta carta está por encima de la media de en Homelands, ¿eh? No es tan terrible y aún así es bastante flojilla, ¿no? Encantar Mundo, ¿qué temática? Mira, muchos no conoceréis el tema de Encantar Mundo. Yo ni me acordaba exactamente cómo funcionaba. Lo he dicho ahí de casualidad, he acertado. Serra Bestiary. Por 2 blancos, encantar criatura. Este dibujo sí que lo conocía y me da un yuyu. Este dibujo es chunguísimo. Bueno, durante tu mantenimiento, pagas 2 manas blancos o entierras el bestiario de Serra, podríamos llamarlo. Esto se llamó mantenimiento, ¿vale? Este es el mantenimiento de esta carta. Pagar 2 blancos o se entierra, ¿vale? Y la criatura objetivo. Espérate, si es que está mal. Ah, no. La criatura encantada, porque es un encantar criatura. Aura se llamaría hoy en día. Bueno, de hecho, fijaos la terminología. Encantamiento, aura. Hay diversos tipos de encantamientos. Si solamente se pone encantamiento, es que va directamente sobre la mesa. Si pone encantamiento, aura, es que se pone sobre algún permanente. En este caso concreto, encantar criatura, ¿vale? Encanta una criatura. Y esa criatura no puede atacar, bloquear o usar ninguna de sus habilidades. O sea que esta carta es buena. Es una especie de arresto, un pacifismo. Es un arresto, ¿vale? Los arrestos no, normalmente cuestan 3. Os explico. En Magic hay una serie de cartas que se repiten año tras año, ¿vale? El pacifismo, por 2 de maná, la criatura no puede atacar ni bloquear. El arresto, por 3 de maná, no puede atacar, bloquear ni activar sus habilidades, ¿de acuerdo? Lo llamamos pacifismo en general y arresto en general, pero vamos, reciben muchos tipos de nombres según cada colección y siempre les ponen alguna pequeña modificación de coste o de habilidades, ¿no? Pues esto es una especie de pacifismo, no me parece mala, seguramente era de las mejores cartas de la colección. Es un anticriaturas que cuesta 2 manas blancos, baratillo. Y luego sí, es cierto que te pide un mantenimiento de 2 blancos, o sea, es caro de mantener. Pero como digo, es que estamos en Homelands. Esto es 5 estrellas en Homelands. No sé si lo habéis pensado. Esta carta es muy buena. Liga Premoden en Alicante, muy buenas tardes, bienvenido. Así que no está nada mal. Sí, no puedo usar ninguna habilidad que incluya girarla, ¿vale? Sí que puedo. Ah, bueno, es cierto. Sí que hay algunas habilidades activadas que no implican girar. Muchas de ellas implican girar, pero es cierto, no todas. Cuidado, cierto, lo he dicho mal, pero vamos. O sea, no ha sido 100% correcto. La mayoría de habilidades activadas implican girar la criatura, pero efectivamente no todas. Hay algunas habilidades activadas que son sacrificar o cosas por el estilo. Es cierto, no está buena. Está a medio camino entre un pacifismo y un arresto, efectivamente. Pero es buena carta, de las mejores cartas de Homelands. No recuerdo que se jugase, sinceramente. No sé si alguien, los viejos del lugar, os acordáis de que la hayan jugado, de haberla visto jugar esa carta. Yo no recuerdo haberla visto jugar nunca, pero eran tiempos ahí muy remotos, ¿no? Gracias, Elizaya, por cierto, y buenas tardes. Serra Inquisitors, por 5. Humano clérigo, ¿vale? Los tipos de criatura parece que los pusieron. Tenían un mono ahí que tiraba un dardo y lo que salía era el tipo de criatura que ponían. Y luego, ya unos años después, llegó un ser humano y dijo: a ver, estos son clérigos humanos. No puede ser que la carta sean inquisidores y el tipo de criatura sea inquisidores. ¿Estamos tontos o qué? Bueno, pues eso, por 5 de maná, un 3-3, que si son asignados para bloquear por criaturas negras, por cierto, muchísima protección contra. Bueno, muchísima temática del color blanco contra el color negro, como estamos viendo. Es lo más reseñable, yo creo, también del color blanco en Homelands. Bueno, o cualquier criatura negra es asignada a bloquearlo, ganan +2/+0 hasta el fin de turno. O sea, por 5 de mana tienes un 3-3, que si bloquea o es bloqueado por criaturas negras, pasa a ser un 5-3. Bastante, bastante mediocre, pero bueno, en la media de lo que suele ser Homelands, ¿no? Lo habitual, ¿no?
Perrete, buenas tardes. No sé de quién hablas. Locolo, buenas tardes, bienvenido. Dice, el último de atrás se parece a Gustavo Cerati, el de Soda Stereo. Bueno, He-Man Leos dice que aún hay monos creando cartas, ¿no? Pat Ganga, muy buenas tardes, bienvenido. Está siendo muy duro este análisis. Cerra Paladín, por 4. Es que este es el nivel constante de Homelands. Por 4, un 2-2. Pone invocar Paladín, porque la carta es un paladín de Serra, pero realmente es un caballero humano, ¿vale? Bueno, pues puedes girarlo para prevenir un daño a cualquier criatura o jugador. ¡Ey, no está mal! O puedes pagar 3 y girarlo para que una criatura tuya no se gire al atacar. De hecho, la palabra clave a día de hoy sería vigilancia, para que gane Vigilance, ¿vale? Puedes pagar 3 y girarlo. Una criatura que te ha costado 4, pago 3 y lo giro para darle vigilancia a otra criatura. Y es un 2-2. Esta carta es mala, muy floja, con un nivel de poder muy bajo. Siguiente carta, Soraya. Soraya de Falconer, Soraya la halconera. Invocar leyenda, o sea, es decir, criatura legendaria hoy en día, ¿vale? Esta es una legendaria y posteriormente, no sé cuándo le harían este cambio. Ah, bueno, de hecho se podría buscar en el Gatherer. Dame un segundo. Voy a echar un vistazo al Gatherer de Magic. Yo creo que va a ser interesante. De hecho, no sé por qué no se me ha ocurrido antes que hagamos un repaso, que echemos un vistacito al Gatherer oficial de Magic the Gathering. Creo que no es tontería que lo podamos visualizar un poquito, ¿no? Aunque sea. Vale, hay aquí temas de... Fijaos qué lástima que hayan tenido que perder el tiempo y esfuerzo en hacer correcciones de reglas sobre esta carta, o avisos o notificaciones sobre una carta tan terrible, ¿no? Lo que quería ver... obviamente esta carta solamente fue imprimida una vez, nada más. Quería ver si había algo de la fecha del cambio, del tipo de criatura. No hay información al respecto. Es que quería ver eso, si ponía en el Gatherer de Wizards oficial... Ah, pues mira, hay comentarios. Hay comentarios. Hay comentarios. No, pero quería mirar si hay algún tema de fechas. En algún sitio en el que se comente la fecha en la que se hizo el cambio de criatura legendaria, sin más, como al principio, a humano. Por cierto, no lo hemos leído. Por 3 es un 2-2 que le da +1/+1. Ojo, está corregido, ¿vale? No a todos los halcones, sino a todos los pájaros. A todas las criaturas de tipo pájaro, +1/+1. Es bastante buena. Es un comandante de... pájaros, y para un mazo de voladoras la criatura no es mala. De hecho, yo diría que es ahora, hasta este momento, seguramente de las mejores cartas de la colección de Homelands que hemos visto hasta el momento. Y puedes pagar 2 para que el pájaro objetivo gane Banding. No voy a explicar la habilidad de Banding porque es una habilidad totalmente desfasada, la habilidad de agrupar. Leedlo si queréis tranquilamente. Alguien ya antes explicó un poquito en el chat exactamente lo que significaba Banding y cómo funcionaba. Una habilidad totalmente obsoleta en Magic y que no han querido volver a recuperar jamás, porque es muy liosa, pero ya digo, yo diría que de lo que llevamos hasta ahora, seguramente Soraya de Falconer, la mejor carta hasta el momento de todo Homelands para mazo de criaturas voladoras. Azorius Flyers, ¿os acordáis de Azorius Flyers? La Azorius Flyers, ese mazo de Azorius Flyers de hace un par de años de estándar, es el mazo que llevó el canal a donde está hoy en día, gracias a ese mazo. Los vídeos de la Azorius Flyers tienen decenas de miles de visitas. Son los que pegaron el empujón al canal para despegar hace un par de años. Bueno, pues una criatura bastante buena para ese mazo, para el mazo de Azorius Flyers. Trade Caravan. Por un mana blanco, un 1-1. Tipo de criatura no es caravana, lógicamente. No, las caravanas no son tipos de criaturas. Humano nómada, ¿vale? Es el tipo de criatura actualizado. Este dibujo parece de... De la época psicodélica de los Beatles, del Lonely Hearts Club Band y cosas de ese estilo, o del... ¡Ay! No me salen los nombres ya, no me acuerdo ni los nombres de las canciones ni de los discos ya de los Beatles, llevo mucho tiempo sin escucharlos. Por un mana blanco, un 1-1, que durante tu mantenimiento le pones un contador de... Currency, como diríamos currency en español. Bueno, de currency, ¿vale? En español. En español no me acuerdo cómo se dice. Bueno, le pones un contador de currency. Hey, Rolletillas, muy buenas tardes, bienvenido. Vale, y puedes pagar 0, ¿de acuerdo? En cualquier momento. Bueno, el texto está modificado, como podéis ver. Remover 2 contadores de currency del Trade Caravan para enderezar una tierra básica objetivo. Habilidad que solamente puedes activar durante el mantenimiento del oponente. Divisa eso, divisa. No quería decir moneda porque moneda para currency me parece muy cutre, ¿vale? Currency no es moneda.
Currency es divisa. Divisa, perfecto. Muchas gracias. Hey, Kirstania, muy buenas tardes. Azori HD, muy buenas también. No, moneda es muy pobre. Moneda se refiere... La moneda es una cosa redondita, pequeña y de metal. En cambio, currency no es eso. Lo que... Moneda es coin, ¿de acuerdo? Una currency es algo más... abstracto, ¿no? Es una divisa, efectivamente, un concepto, ¿no? De hecho, hay divisas que no existen en monedas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los bitcoins son una divisa que no tiene monedas. Así que no es lo mismo. Y es una currency, es una divisa. Los Flyers, la Domingo Flyers. Un euro o un dólar son divisas, efectivamente. Pero los SECUS también fueron divisas y no existieron en monedas. O ya digo, sin ir más lejos, los bitcoins que están muy de moda o cualquier criptomoneda no existen en monedas. Son divisas, pero no son monedas, no tienen monedas. Bueno, entonces, como decía, ojo, esta criatura no es 100% mala. Por uno es un 1-1, que ya está por encima de la media de Homeland. O sea, te podría haber puesto perfectamente que es un 0-1, ¿vale? Es un 1-1. Es humano, para el mazo de humanos de Legacy, ¿vale? Porque es legal en Legacy y en Vintage. Para un mazo de humanos te metes esto. Y cada mantenimiento le pones un contador. Es decir, tras solamente dos mantenimientos... Le podrás quitar esos dos contadores para, en el mantenimiento del rival, enderezar una tierra tuya. Ojo, es como si de semana, ¿eh? Gratis. Esta criatura creo que está bastante rota. Bastante rota. Mira, como dice Nomo del Ágora, los granos de café fueron divisas en su tiempo. No exactamente, pero no divisas, sino que se consideraban dinero. Y estaban al borde de considerarse lo que es trueque. Es lo que se llamaba dinero mercancía. Pero no es moneda. Ni divisa tampoco. Pero estás hablando con un economista. De hecho, a ver el otro dibujo cómo es. Es el mismo dibujo. Yo creo que el dibujante... ¿Que quién es el dibujante? Calla Foglio. Bueno, seguramente el dibujante hizo un cuadro amplio y lo cortaron en dos partes, ¿no? Porque parece que es la misma caravana, ¿no? Probablemente sea la misma caravana. Una parte y otra parte. Seguramente las imágenes, incluso si las recortásemos, las podríamos juntar. Habría que analizar eso. Bueno, ya digo, la carta es mala, pero no es de las peores cartas de Homelands. El dibujante es Calle Foglio, el de las factorías de Mirra y demás. Siempre hace así los dibujos. Ah, gracias, Cleus, por la información. No sabía que era el dibujante de la factoría de Mirra. La factoría de Mirra tenía cuatro artes alternativos distintos, uno por cada estación del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Muy chulas esas tierras, ¿no? La que tira el carro es Sarazad. A ver, ¿Serezade? Me imagino que es en el primer dibujo, ¿verdad? Esta es Serezade, ¿no? Interesante, curioso. No lo sabía. Bueno, truce. ¿Cómo se lee truce? Por favor, nunca he visto esta palabra. Perdonadme, pero me manejo el inglés así por encima, pero hay palabras truce. Bueno, por tres, instantáneo. Cada jugador puede robar hasta dos cartas. Por cada carta de menos de dos que haya robado cualquier jugador, ese jugador gana dos vidas. Oye, es una carta muy interesante. Por tres, a velocidad instantáneo, cada jugador roba dos cartas. Pero puedes ganar dos vidas por cada carta que no robes. Como mínimo es interesante. Es una carta de estas simétricas, pero no es habitual que por 3 de mana, a velocidad instantánea, se puedan robar dos. Y mucho menos hablando del power level de Homelands. Entonces, en cualquier colección creo que sería una carta que no sería... A ver, ojo, hay mazos... En los tiempos antiguos no había tantos robacartas. Y por 3 de mana robar dos a velocidad instantánea en algún mazo de combo... que no le vas a dar turno al rival, porque se va a acabar la partida este turno, robar un par de cartas extras pues podía ser útil. Así que no la veo de las peores cartas de Homelands, no la conocía tampoco, no la he visto jugar nunca, supongo que no será... O sea, no es muy buena. Tregua. Ah, Truce, Tregua. Vale, no lo sabía, muchas gracias. Ah, Roletir se lo he inventado, pero se parece lo de que era Serezade. Bueno, pues no creo que sea... A ver, no sé si Serezade está en el lore de Homelands. Pensad que Serezade es un personaje de Las Mil y Una Noches. Es de Arabian Nights. Arabian Nights no era lore de Magic, era lore extraído de esa novela tan popular, de Las Mil y Una Noches, esa novela árabe, que son una serie de cuentos recopilados en un libro, ¿no? Las Mil y Una Noches. Entonces Serezade, no sé si fuera de Arabian Nights, en Magic va a aparecer por algún lado, ¿eh? No lo sé. Ya sabéis que no soy un experto en el lore, nunca me he preocupado mucho por el lore, no me atrae demasiado, así que quizás me estoy equivocando. Las cartas de Magic son divisas para los jugadores porque cuando no tienes dinero, cambias cartas por comida. Es un buen ejemplo. Estas colecciones tenían dos variantes del mismo dibujo. Pasaba lo mismo que en Foreign Empires. Sí, The Dark creo que también tenía varios dibujos y Antiquities. En esta época era bastante habitual que las colecciones tuviesen varios dibujos, ¿vale? Y lo he comentado al principio del vídeo. Hubo un día que dijeron, se acabó, esto no vale para nada, lo de hacer varios dibujos.
de una misma carta es una tontería, no lo vamos a hacer nunca más. ¿Y ahora qué hacen? Ahora te hacen 434 artes alternativos y diseños de carta de cada carta importante de la colección, ¿verdad? Me acuerdo cuando salió el Jace. ¿De qué colección era? Perdóname que me estoy sirviendo un poquito de bebida. ¿El Jace? ¿Era el Jace? Era un Teferi. El Teferi de no sé qué colección reciente de Magic. No sé qué colección reciente de Magic sacaron un Teferi que tenía 9 diseños distintos en total. No sé qué Teferi, un Teferi de estos mono azul por 2 incolores y 2 blancos y 2 azules, perdón. No sé qué colección era. Vamos, ocurre con muchas cartas hoy en día de Magic tienen 4, 5, 6, 7 diseños distintos, ¿no? Y hace unos años dijeron que eso ya no lo iban a hacer nunca más. Bueno, pues como digo, Truce no me parece una de las peores cartas de Hornian, sin duda. Se acabó el color blanco, llegamos al color azul. Esta carta, no me acuerdo qué hacía, pero sí que es una carta que he visto jugar en alguna ocasión. Es un encantamiento por 4, que voy a leer mejor el texto en inglés, o sea, el texto del oráculo, porque este texto, fijaos, no summon spells may be cast, o sea, es decir, no se pueden lanzar hechizos de criatura, ¿vale? No se pueden lanzar hechizos de criatura. Ojo, este texto, o sea, esta primera línea es tremendísimamente poderosa. Decir que los jugadores, ningún jugador puede lanzar criaturas, es como decir, ojo, habrá mazos que ya no pueden ganar la partida si no pueden jugar más criaturas, por ejemplo, ¿vale? Y luego, puedes pagar 4 vidas para destruir el Aether Storm. No puede ser regenerado y cualquier jugador puede activar esta habilidad. O sea, en cualquier momento, cualquier jugador puede pagar 4 vidas para destruir el Aether Storm y poder jugar criaturas de nuevo. Pero sí que recuerdo haberla visto jugar y haberla visto en muchos archivadores y de cambio y todo esto, ¿no? Está ese juego, dice Francisquito Campos. Es lo que yo recuerdo. Le digo que yo cuando empecé a jugar, claro, mis primeros años, yo no me enteré de nada. Yo empecé en el 90 y a finales del 96, Jonas ya llevaba un tiempo. Entonces yo al principio pues no me enteraba de nada y enseguida estas cartas salieron de estándar y ya no se siguieron jugando. Entonces recuerdo haberla llegado a ver en las mesas, pero estaba muy perdido yo en aquellos tiempos. Sí, efectivamente, no me parece que sea buena y tal, pero llegó a ver algo de juego, ¿no? Bastante interesante. Bucky's Curse, perdón. Curse. Por 4, conjuro, hace 2 puntos de daño a cada criatura. Por cada encantar criatura sobre esa criatura. Vale, un poco enrevesado el texto. Y bueno, pues el Bucky's Curse lo que hace es básicamente hacer 2 daños a una criatura por cada encantamiento que tuviese esa criatura. Así que por 4 de mana. Lo curioso de esta carta es que es una carta azul que hace daño directo. Y es que en estos tiempos era relativamente habitual cartas azules que hacían daño directo. Y es como que cartas azules que hacen daño directo, sí. Sin ir más lejos, una de las más famosas de la historia es la Psionic Blast, la ráfaga psiónica, que por 3 manas, 2 incoloros y un azul, hacía 4 puntos de daño a cualquier objetivo. O sea, ojo, por 3 de mana, 4 daños a cualquier objetivo a velocidad instantánea y 2 a ti, ¿vale? Y había otra carta de Legends que por un maná azul hacía 1 punto de daño a cualquier objetivo, ¿vale? Por un maná azul, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo la jugaba en mi Super Bro. Creo que fui la primera hace 20 años. Creo que fui la primera persona que jugó esa carta. O de las primeras, porque luego en los años se ha popularizado, pero en aquellos tiempos no jugaba nadie. Por un maná azul hace 1 punto de daño a cualquier objetivo, pero si te la descartan de la mano, hace 5. Creo que era ese el texto de la carta. Bueno, ya como haré un análisis de Legends algún día de estos, hablaremos de esa carta. Bueno, Diego Gallo, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido a la familia. Espero que sea el primero de muchos meses más. Y bueno, que te guste mucho el contenido que creo aquí con toda la ilusión y todo el cariño del mundo, ¿no? Está aquí mi queridísima Almu. Muy buenas tardes, Almu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues como digo, la carta no es buena, pero esta carta sería buena, se jugaría de banquillo hoy en día en histórico contra el mazo de encantamientos, contra la Azorius Auras, porque con esto probablemente podrías matar a alguna criatura del mazo Azorius Auras. En general no es buena, ¿vale? Hacer solamente 2 daños por 4 de mana a una criatura por cada encantamiento que tenga. Bueno, a una criatura no, a cada criatura por cada encantamiento que tenga. Pero ¿cuántas criaturas crees que vas a tener mesa con encantamientos? Es que el encantamiento es la peor carta de Magic, lo digo siempre. Los encantamientos son las peores cartas de Magic. Los encantar criatura, quiero decir. Las auras, para ser más preciso. Los encantamientos que encantan cosas son las peores cartas de Magic, ¿vale? Por eso, para que sean buenos, les tienen que poner un montón de cosas. Los hay buenos, pero porque les han puesto burradas de habilidades y de robar cartas y de cosas. Pero en general no son buenas cartas. Y esto justo es una carta contra ese tipo de cartas que son bastante malas. Time Estasis. Por un mana azul, instantáneo, giras o enderezas una criatura objetivo. Por un solo mana azul no está mal, ¿vale? Siempre que un jugador use esta carta,
Chain Éxtasis para girar o enderezar una criatura, el controlador de esa criatura puede pagar 3 para girar o enderezar cualquier criatura objetivo, ¿vale? O sea, es decir, como que el rival puede copiar esta carta. No sé si le habrán cambiado el texto. Sí, le han cambiado el texto. Si os fijáis en el texto del oráculo, no se parece al texto oficial, bueno, al texto de la carta antiguo, el texto original. Y lo que han cambiado es que sencillamente puedes pagar 3, ¿vale? Cuando alguien lance esta carta, otro jugador, bueno, el controlador de esa criatura puede pagar 3 para, digamos, copiar la carta y anular su efecto realmente, ¿no? Así que es una carta terriblemente mala porque el rival puede anularlo simplemente pagando 3. Puede, si yo elegir una criatura al rival, el rival puede pagar 3 y enderezarla, rejugando la propia Chain Éxtasis, o girarte a ti una criatura y fastidiarte, ¿no? Así que bastante, bastante chunga. Psychic Purge, muchas gracias a 3HD, justo la carta a la que me refería, esa carta azul de Legends, que, como estaba comentando, yo la empecé a jugar en mi Super Grow de hace, pues eso, casi 20 años, esa Super Grow que tenía yo. Nadie la jugaba, jamás vi a nadie hablar de ella ni comentarla, y luego con el paso de los años la he visto jugar en mazos de Vintage o de Legacy incluso también. Muy buenas, Exodes, buenas tardes, bienvenido. Coral Reef. ¿Coral Reef? Me ha venido a la cabeza Shivan Reef, pero no es lo mismo. Por 2 azules, encantamiento, cuando entra en juego, le pones 4 contadores de pólipo a esta carta, ¿vale? Puedes pagar 0, sacrificar una isla para poner 2 contadores de pólipo sobre el Coral Reef. Ojo, o sea que se le pueden poner muchos contadores muy fácilmente. Ya entra con 4 contadores y sacrificando una isla le puedes poner otros 2 contadores adicionales, ¿vale? Cuantas más islas sacrifiques, más contadores, ¿no? Y luego puedes pagar un mana azul para girar una criatura azul objetivo que controles y quitar un contador de pólipo del Coral Reef para poner un contador, ojo, contadores de +0/+1. Hoy en día esto no se ve. Hoy en día los únicos contadores que dan resistencia o fuerza son los contadores +1/+1 y los contadores -1/-1. No sé hace cuántos años que no existen en Magic o que no salen en cartas en Magic contadores +0/+1, +1/+0, +0/+2, cosas de ese estilo. Pero antiguamente sí que había algunas cartas que ponían contadores raros de este estilo, ¿no? Fíjate, si puedes poner... Es que tienes que tapear, tienes que girar una criatura azul que tú controles para poder quitar un contador de pólipo y poner un contador +0/+1 a esa criatura. O sea, una carta brutalmente, brutalmente mala, bastante terrible, y no creo que esta carta se haya jugado nunca en ningún tipo de mazo, ¿no? Dios, qué mugre, dice Exodus, efectivamente. Dark Maze, por 5, es un 4-5, ojo, tipo de criatura muro. Los muros siempre tienen Defender, es decir, son criaturas que no pueden atacar. Fijaos que en el texto de la carta no indica que la criatura no pueda atacar, porque venía implícito. Las criaturas de tipo muro no pueden atacar en Magic, ¿de acuerdo? Solo que hoy en día ese texto está modificado, está oficializado de esta manera. Tiene que poner Defender, defensor, y esa criatura no puede atacar. ¿Por qué pone Delf? Bueno, puedes pagar 0, ¿vale? Para que el Dark Maze pueda atacar este turno. Eso sí, al final del turno lo exilias del juego. Y lógicamente dice, cuidado, no puede atacar el turno que entra en juego. Fijaos esta parte, esta última línea de texto. El Dark Maze no puede atacar el turno que entra en juego bajo tu control, sencillamente porque ninguna criatura puede hacer eso, ¿vale? Porque tienen lo que se llama mareo de invocación, salvo que tuviese la habilidad de prisa. En el texto actualizado no especifican eso porque va implícito en todas las criaturas que no pueden atacar, ¿vale? Así que lo han quitado y ya está, ¿eh? La última frase es innecesaria, ¿no? No aportaba nada. Bueno, la carta no es tan terriblemente mala, ¿vale? Sí que es que, a ver, no es tan terriblemente... Es malísima, ¿no? Pero es que en Homelands, por 5, un muro 4-5, a ver quién pasa por ahí. Porque el resto de criaturas, todas ellas son 3-3, 2-5, cosas así. Y además puedes incluso llegar a atacar con ella una vez. Al final tú no se exilia, pero al menos una vez puedes atacar. ¿Sabéis con qué funcionaría esta carta? Con tema de blinqueo. Si llevas en tu mazo alguna forma de blinquearla, o sea, es decir, de sacarla de juego y devolverla de alguna manera, no la tendrías que exiliar al final del turno y tendrías por 5 de mana un 4-5, que para esta época y en Homelands específicamente era bastante poder. Y tenía dibujo alternativo. Bueno, segundo dibujo, parecido, del mismo estilo, ¿no? Por cierto, el dibujante Rob Alexander, no sé qué... ¿Qué normas o qué estilo de diseño les han dado? Bueno, de estilo de arte en las cartas les dieron en esta época, pero Homelands la verdad es que es terrible en cuanto al arte. Forget, olvídalo. Por 2 azules, conjuro,
Mirad, no me voy a leer este texto, ¿sabéis por qué? Porque tiene 400 palabras. Me voy a leer este, que es una línea y media. El jugador objetivo descarta dos cartas. Y entonces roba tantas cartas como haya descartado. ¡Ojo! ¡Esta carta es muy buena! Así que Kakashi Perú, buenas noches. Dice que hubo un mazo con el Dark Maze. No lo sabía. No lo sabía. Sí que hubo un mazo entonces de blinqueo. No lo he conocido nunca, no lo he llegado a ver. Esta carta es muy buena, yo no la conocía para nada. Por dos azules, te descartas dos cartas y robas dos. Para mazos de cementerio y mazos de robo y tal. Hombre, claro que te lo tiras a ti mismo, es que es para eso. Dice el jugador objetivo. Es que esta carta es muy buena. Seguramente, ahora mismo, sea la mejor carta de la colección. Está reeditada en quinta y sexta edición. O sea que estuvo muchos años en estándar. Espérate. Es verdad, como dice... No me he dado cuenta, claro. O sea, que narices. Es que así de sencillo, como dice Francisquito. Es que si no tienes cartas en mano, es directamente un roba 2x2. De todas maneras, esta carta la quieres para descartarte. Yo creo, ¿no? Este tipo de cartas de descartar, robar y tal. Quieres descartarte las cartas buenas para que vayan al cementerio. Y lo de robar es algo casi hasta secundario, ¿no? Pero sí que es cierto que puedes obtener ventaja de cartas pura si te has vaciado la mano previamente. Pues... creo que es la mejor carta de la colección. No la he visto jugar nunca. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que en su momento, en estos años, no había sinergias de cementerio. No había reanimadores del cementerio. No había ninguna criatura que pudiese entrar. O sea, no había cosas con el cementerio. Prácticamente nada había con los cementerios. Muy poquita cosa con los cementerios. Así que esta carta pues pasó desapercibida. Yo no recuerdo haberla visto jugar nunca en ningún sitio, la verdad. Y luego, con el paso de los años, cuando el cementerio empezó a ser relevante, ya había hechizos mejores que este para robar y descartar o cosas por el estilo. Así que por eso supongo que es una carta que no ha llegado a ver el juego nunca. Pero yo ahora mismo diría que es la mejor carta de Homeland, seguramente. Con el Magic que conocemos hoy en día, esta carta dirías, ojo, cartonazo, ¿no? Sí, es cierto, seguro. Como dice Francisquito. Lo triste es que seguro que cuando diseñaron esta carta, lo hicieron para fastidiar al rival. Dije, no, una carta para fastidiar al rival, le descartamos dos, sí, luego robo otras dos, pero bueno, le has descartado dos de la mano, jajaja. Ja, ja. Seguro que fue eso. Bueno, en Animar a los Muertos sí que estaba. Lo que pasa es que, ¿y qué criatura reanimabas? No había enracules y cosas de esas en aquellos años. Había alguna criatura grande y tal, pero no eran tan buenas. Pero sí, un poco para eso, sí. Sí que estaba en Animar a los Muertos, es cierto. No había pensado en Animar a los Muertos. Pero vamos, no era nada del otro mundo. Al fin y al cabo, Animar a los Muertos era un encantar criatura. Le daba -0/-1 a la criatura. Bueno, pues o sea... pero sí que había algo de reanimador, pero poco, muy poca cosa. Y pocas criaturas. No había un mazo consistente de reanimación en estos años. Y me parece que es la mejor carta de la colección, seguramente. Mejor que cualquier otra. Bueno, Albatros gigante. Giant Albatros. Por 2 es un 1-1. Tipo de criatura pone aquí Albatros, pero lógicamente no. Qué desastre de colección con esto. Tuvieron que modificar todos los tipos de criatura. Echarle la culpa al diseñador. ¿Cuál es el diseñador de esta colección? Scott Hungerford y Kyle Nambar. Echarle la culpa a los diseñadores de la colección y sobre todo a los desarrolladores, a los developers que están ahí, ¿vale? Encima de mí podéis ver los nombres de los culpables de que esta colección esté tan mal diseñada y tan mal desarrollada. No es lo mismo el diseño que el desarrollo. Los diseñadores, los designers, digamos que como que hacen las líneas maestras de la colección, ¿no? Las cartas las proponen y tal. Y luego los desarrolladores las ajustan. Les dan los costes más adecuados, fuerza-resistencia y cosas de ese estilo, ¿no? Así que digo, echarle la culpa a los señores y señoras que están ahí arriba, Jim Lin, Chris Page, Dave Pitty y Skaff Elias, junto a los diseñadores, que son los culpables de que esta colección sea así y de que todos los tipos de criatura estén modificados a posteriori, ¿no? Que es terrible, ¿no? Ah, dice Batangari que para robar debes descartar. No, no. Ah, bueno, sí, cierto, es obligatorio, o sea, no tienes ventaja de cartas nunca, es cierto. Me he dejado engañar por el chat, alguien lo dijo en el chat y se lo sacó de la manga, se lo inventó. No pasa nada porque yo muchas veces también leo cosas mal, todos leemos cosas mal, ¿vale? Es cierto, me han hecho el Jedi Mind Trick y me he creído lo de que así no tienes cartas en mano, robas dos, no, tienes que descartarte dos para robar dos, efectivamente. Gracias por el matiz, Batangari, que lo he dicho mal, pero porque me habéis engañado. Bueno, y si no me habría equivocado yo también seguro solo. Hey, Harry Fox, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues como digo, por 2, un pájaro, 1-1 vuela, y recalco lo de pájaro, porque hay por ahí varias cartas que dan +1/+1 a los pájaros. Así que en esta colección se podía montar una Azorius Flyers, ¿eh? Muchas cartas blancas que potenciaban los pájaros, +1/+1 a los pájaros, y en el color azul también hay pájaros. Así que Azorius Flyers de Homelands. Oye, me monto una Azorius Flyers de Homelands y la juego en Legacy.
Yo creo que le metes 4 Force of Will, 4 Fuscar y todo lo demás pájaros y ganas partidas. Bueno, y 4 Swords to Plowshares en Legacy. La jugamos en... Oh, lo voy a hacer. Reto, me lo voy a apuntar. Me voy a apuntar el reto. Reto. Azorius. Players de Homelands en Legacy. Que no se me olvide, me lo apunto así para que no se me olvide. En Magic Online, lo voy a jugar, ¿eh? Me lo voy a montar. Un Azorius Flyers de Homelands en Legacy. Le meto 4 Foes, 4 Fuscar y 4 Espadas en Guadañas. Ya, es que eso es mazo gana, a lo tonto. Porque metes 3 o 4 bichitos voladores de estos, los proteges con una Foe, uno Fuscar, una Espada en Guadañas a su criatura y atacas. Toma, te pego de 6, te pego de 8, está muerto. Claro, lógicamente lo tengo que acompañar con algo ese mazo. No voy a jugar solo con el Albatros gigante, o sea, con algo habrá que ayudar, ¿no? Si no le metes la Foe y el Ofuscar. Pero yo creo que con eso se puede ganar una. Bueno, lo leo, ¿vale? Voy a leer este texto que parece más sencillo que el texto que está aquí a la derecha. Por 2, es un 1-1 vuela, que cuando muere puedes pagar 2, si lo haces, por cada criatura que haya recibido daño del Albatros gigante este turno, destruyes esa criatura a menos que su controlador pague 2 vidas. Una criatura destruida de esta manera no puede ser regenerada. Ojo, la habilidad no está mal contra bloqueadoras. O sea, no es la peor habilidad de todo Homelands. Por 2 tienes un 1-1 vuela, que encima es tipo de criatura pájaro. Y que, pues para el mazo de voladoras de pájaros de Legacy que me voy a montar. ¿Legacy o Vintage? Yo creo que mejor Vintage. Ya puestos, ¿no? Ya juego más en Vintage. tiene un segundo dibujo. El segundo dibujo me gusta más el primero. La verdad es que este dibujo sí que me gusta bastante. Este dibujo está bien. Y este, bueno, me dice menos, pero está bien. Mira, siguiente carta. Giant Oyster, esta carta también era buena, era jugable, esta la he visto jugar, no era mala del todo. Y el tipo de criatura sí corresponde con el que pusieron en un principio, la ostra gigante. ¡Ey! No sabía que había un emote para la ostra en el chat. Bueno, por 4 es un 0-3, es muy pobre, lo sé en cuanto a estadísticas, pero puedes elegir no enderezar la ostra, ¿de acuerdo? Durante tu mantenimiento, y sencillamente, mientras esté girada, la ostra, ¿vale? Mientras esté girada, giras la criatura objetivo que no se enderezará durante el paso de enderezar del controlador. Y al comienzo del mantenimiento de cada uno de tus pasos de robar, cada vez que robas, digamos, le pones un contador -1/-1 a esa criatura. Cuando la ostra gigante deja el juego, quitas todos los contadores -1/-1. La ostra gigante es una carta relativamente buena porque, ya digo, la giras y le giras una criatura al rival. Y eventualmente, además, esa criatura morirá. Porque cada turno, cada paso de robar, le vas a ir poniendo un contador -1/-1. De modo que cuando hayas matado a la criatura, puedes enderezar la ostra y volver a hacer lo mismo con otra criatura. Así que no está nada mal. Un removal azul, efectivamente, un removal azul. Es cara, es lenta, porque hasta el turno siguiente no puedes activar su habilidad, ¿vale? Porque requiere girarla y tal. Pero digo, para ser Homelands y para ser un removal azul, la carta es bastante buena. Y la he visto jugar, ¿eh? Esta carta sí la he llegado a ver jugar. ¿Es legal en Modern? ¿Por qué esta carta es legal en Modern? Ah, vale. Estaba reeditada en Espiral del Tiempo, en Time Spiral, como una de las cartas shifteadas, ¿no? Una de las cartas desplazadas en el tiempo que había en Espiral del Tiempo. No, pues no recordaba ni siquiera que estaba en Espiral del Tiempo, porque la carta es bastante floja. En el estándar de Espiral del Tiempo no se jugó, ¿vale? Pero en el estándar de Homelands sí recuerdo haberla visto jugar, si no me equivoco, ¿no? ¿Tiene que estar girada antes la criatura? A ver. Sí, sí, es cierto. Target Tapped Creature. Vale, la criatura tiene que girarse, la del rival. Tiene que estar girada, mejor dicho. Efectivamente, tiene que estar girada. Pero vamos, se supone que el rival, si quiere atacar con la criatura, pues tiene que girarla, ¿vale? De todas maneras, ¿sabéis con qué se jugaría esto seguramente? Con Icy Manipulator, para girar las criaturas del rival. El Icy Manipulator era una carta muy buena en aquellos tiempos y que se jugaba mucho. Es cierto, tiene que estar girada la criatura del rival. Gracias por el matiz. Gracias por echarme una mano con los textos, porque son muchos textos. La forma de escribir los textos en esta época, además, era especialmente rara. Y lógicamente, después de leer miles de líneas de texto, en alguna palabra me voy a equivocar al leerlo. Un saludo a todos los que entran a los vídeos y dicen, y te he equivocado en leer no sé qué palabra. Bueno, me he equivocado, pero soy yo el que está aquí delante intentando hacer lo posible, cosa que no está haciendo nadie más, así que, bueno, algún fallo. Pero por eso, estos vídeos hacerlos en directo me ayuda mucho, porque si me cometo algún fallo al leer o lo que sea, en el chat enseguida me avisáis y lo puedo corregir. Así que eso está bastante bien. Me gustaría ver a otros hacer todo esto, a ver si se equivocan o no se equivocan. Y si no se equivocan, no sé por qué no están haciendo lo que hago yo, porque a mí me va bastante bien. Bueno, vamos al tema. Jinx, la de League of Legends. Por 2 azules, un instantáneo.
La tierra objetivo se convierte en una tierra básica de tu elección hasta el final del turno y robas una carta al comienzo de tu próximo paso de enderezar. Es una forma de negar el maná que necesita el rival durante un turno, ¿vale? Hace objetivo solamente a tierras básicas. Esto está cambiado, ¿eh? ¿No? Ah, no está cambiado. A cualquier tierra. Cualquier tierra se convierte en una tierra básica de tu elección hasta el final del turno. Aquí tendría que mirar las reglas de esta carta. De hecho, lo podríamos hacer. Lo voy a mirar un segundito. Me acabo de cargar todo. Porque me surge la duda de reglas. De si al convertirse en una tierra básica pierde todas sus habilidades por tener algún tipo de utilidad y luego robas carta. En cualquier caso, no es una carta especialmente buena ni nada por el estilo, así que no le voy a dar muchas más vueltas y ya está. Minotauro del laberinto, Labyrinth Minotaur, por 4, ojo, por 4 de maná es un 1-4 que siempre va a leer este texto. Siempre que el Minotauro del laberinto bloquea a una criatura, esa criatura no se endereza durante el paso enderezar de su controlador. Mira, pues no está mal. Por 4, 1-4 que bloquean bien y encima no se enderezan las criaturas. A ver si ponen una palabra clave a este tipo de habilidad, ¿no? Iron Man, buenas tardes, bienvenido. En fase de mantenimiento. A ver, ¿qué pasa con la carta anterior? Sí. Efectivamente, en tu próximo mantenimiento robas carta. Es una habilidad, es un texto muy típico en Magic, ocurre muy a menudo. ¡Hey, Katín! Buenas tardes, bienvenido. Dice Katín, pregunta, que si te tiran un Erial a una tierra y tú en respuesta tiras Jinx, ¿salvas la tierra? Yo diría que sí. Yo diría que el Erial falla, porque el Erial dice que destruye la tierra no básica objetivo. Si en resolución ya es una tierra básica, el Erial debería fallar. Ojo, pues si esto contrarresta Eriales, pero es que para meterte esto, ¿sabes? Para contrarrestar Eriales te metes a reprimir, Stifle, que yo creo que es mejor, ¿no? Buenas, Slith, bienvenido, buenas tardes. Patangari dice que sí, que la juego. ¿Te refieres a esta, al Jinx o a la siguiente? Vamos a por la siguiente. El Laberinto del Minotauro, bueno, una carta bastante floja igualmente, pero chula y que además tenía dos dibujos alternativos. ¡Ey! Este dibujo es la caña, este dibujo me encanta. Este sí que es muy molón. Es de Anson Maddox, otro dibujante bastante, bastante famoso y bastante conocido. Ah, el Minotauro, ¿no? El Minotauro sí que lo jugó Batangari. Sí, o sea, esta carta, la anterior, perdón, contra Eriales y luego robas carta en el siguiente turno, ¿eh? Contra Eriales o contra, bueno, cualquier efecto de este estilo, ¿no? O sea, que la tierra se convierte en una tierra básica, pierde sus habilidades y todo, es mi pregunta, ¿no? Si es una tierra... Si se convierte en una tierra básica, deja de ser la tierra que era antes y pasa a ser un bosque, o una isla, o una llanura, lo que sea, ¿no? Bueno, esta carta, madre mía, no la había visto nunca. Marjan, por 7, un 8-8, que no se endereza, ¿vale? Genial, no se endereza durante tu paso a enderezar. Puedes pagar 2 azules y sacrificar una criatura para enderezarlo, solamente durante tu mantenimiento. Ojo, por 7 es un 8-8, para ser Homelands es mucho nivel, ¿vale? Y no puede atacar... No puede atacar a menos que el oponente tenga una isla. Necesita tener una isla el rival, o sea, que no lo juegues en general si el rival no lleva islas. Y puedes pagar 2 azules para que Marjan gane -1/-0 hasta el final del turno y haga un daño a una criatura atacante con la habilidad de volar. Madre mía, qué cacao de carta, ¿no? Si no controlas islas, sacrifica a Marjan. Vaya pedazo de texto, vaya complejidad de carta, vaya lío, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias Iron Man por ese follow, se agradece un montonazo. Hey, tiradores, también, muy buenas tardes, bienvenido, David Torque, un saludo y bueno, muchas gracias a todos los que estáis por aquí por el directo analizando Homelands, la peor colección de la historia conmigo. Estamos sufriendo, pero bueno, merece la pena, yo creo, intentarlo. Bueno, esta carta es terrible, ¿vale? Porque 7 de maná es un 8-8, pero que no se endereza, que no puede atacar si el rival no tiene islas, que tienes que sacrificar criaturas para poder enderezarla durante tu mantenimiento específicamente. La habilidad de matar voladoras no es mala del todo, o sea, realmente la carta tiene sus cositas, puede matar criaturas voladoras, les hace daños, ¿no? No voladoras, perdón, without flying. He dicho voladoras, quería decir no voladoras. Ya me extrañaba porque parece un pez abisal, ¿no? De las profundidades del mar, así que era raro que pudiese con voladoras, no tenía sentido. No voladoras. O sea que como removal, no es mala del todo, para reanimarla desde el cementerio, ¿verdad? Y luego pagar 2 azules y matar criaturas del rival. Y si no tienes islas, si te las rompen las islas o lo que sea, pues adiós también el mar ya en este. Bastante mala, pero vamos, si la pones en juego, hace cosas. Y si el rival tiene islas, hace cosas. Y si tienes criaturas para poder enderezarla, hace cosas. Y si el rival te ataca
con criaturas que no vuelen, hace cosas. O sea que hace bastantes cosas para lo mala que es. No, es cierto. La mejor carta de Homelands es el Lapsus. No me acordaba del Lapsus. Antes he dicho, antes vimos por dos azules, descartas dos, robas dos. Bueno, cualquier jugador descarta dos, roba dos, el que tú elijas, ¿no? Hace objetivo a jugador. Y dije, es la mejor carta de Homelands. Y lo dije porque no me acordaba de que en esta colección está Lapsus, que es uno de los mejores contrahechizos de la historia, que tardamos muchos años en darnos cuenta de lo bueno que era el Lapsus. Al principio la gente pensaba que era malo porque como ponen la carta en el top del mazo, y dice, pues ya la roba el siguiente turno y la vuelvo a jugar. Por menuda gracia. Bueno, pero has ganado un turno entero, o sea que es muy bueno el Lapsus. Memory Lapse, Lapsus es una de las mejores cartas, uno de los mejores contrahechizos de la historia de Magic, con la salvedad de Force of Will, Mana Drain, Obfuscar y contrahechizo. Pero vamos, está ahí, después de esas, yo diría. Es una carta que está en Magic Arena y está prohibida en Magic Arena, de lo buena que es, o sea que es muy buena. Por un mana incoloro y por un azul, contrarresta un hechizo objetivo y lo pone en el top del mazo, que a veces es hasta más doloroso que lo ponga en el top porque el rival lo va a volver a robar y, no va, y va a tener que comérselo otra vez. La mejor carta de la colección es el Lapsus. Aquí ya sí que no voy a cambiar de idea en ningún momento más adelante, porque es que el Lapsus es la mejor carta de esta colección, sin ningún tipo de duda. Y en su momento no le dieron mucha importancia a esta carta. La fuga de mana es buena también. Creo que es mejor el Lapsus que la fuga de mana, pero están ahí también. En cambio, la fuga de mana, si la editas en Magic Arena, no creo que la prohibiesen, pero el Lapsus sí que está prohibido, ¿eh? O sea que el Lapsus tiene que ser un poquito mejor, seguramente. El Lapsus se jugaba, dice Carlos, se jugaba. Bueno, al principio no, ¿eh? El Lapsus durante muchos años fue una carta un poco denostada, un poco olvidada, porque era la época, pensad una cosa, el Memory Lapse en sus años coincidió en estándar con la Force of Will y con el contrahechizo, el de dos azules. O sea, es decir, coincidió con otros contrahechizos mucho mejores. Entonces, en sus momentos, pues decíamos, era mala, no valía para nada, ¿no? En comparación con los otros. Y fue ya años después cuando nos empezamos a dar cuenta de su verdadero poder, ¿no? El disipar, por ejemplo, también estaba, que también era bastante bueno. Había una serie de contrahechizos, luego pues salieron ya otros contrahechizos muy interesantes, como Misdirection y cosas así, ¿no? Se jugaba, pero en vintage había unos counters geniales también, entonces este se utilizaba menos. Es que es eso, pasó muy desapercibido los primeros años y ahora ya veis, hoy en día ya sí que es muy potente. Tiene dos dibujos, a mí los dos dibujos de Lapsus sí que me gustan bastante. Bueno, ojo, esta carta también es buena. A ver si Homelands no va a ser tan mala como esta. No, sí, es terrible. O sea, es cierto que en Homelands hay tres o cuatro cartas que se salvan, que son buenecillas, que son jugables. Otra de ellas era el Pergamino Mercantil, el Merchant Scroll. Por dos, conjuro, buscas en tu mazo un hechizo azul de instantáneo o interrupción. La palabra interrupción ya no existe en Magic y todas las interrupciones son instantáneas a día de hoy. ¿Cómo funcionaban las interrupciones? Igual que los instantáneos, resumiendo. Por eso las cambiaron el texto y las llamaron instantáneos a todas y ya está. Digamos que los instantáneos se pueden jugar en cualquier momento. Y tú a un instantáneo puedes responder con otro instantáneo. Bueno, pues las interrupciones eran más rápidas que los instantáneos, ¿vale? En principio. Y si yo lanzaba una interrupción, tú no podías responder con un instantáneo. Y todo eso lo simplificaron, creo que fue en el cambio de reglas de sexta edición, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues el Merchant Scroll sí que es una de las mejores cartas también de la historia de Magic, al nivel del Lapsus prácticamente, podríamos decir. Y yo creo que se sigue jugando. Por cierto, en Vintage está restringido a una copia. No sabía que estaba restringido a uno, porque no juego Vintage hace 20 años, pero o 15 años, a lo mejor que no juego Vintage, pero evidentemente, por pura lógica, es una carta que tiene que estar restringida a uno en Vintage porque es un tutor. Y todos los tutores en Vintage, todos los tutores buenos como este, están restringidos a una sola copia. Así que sí, si está restringido es porque se juega a una sola copia para que no se abuse demasiado de él. En Legacy no sé si se jugará, supongo que sí, seguro. Y en Modern, ahí ya en Modern seguramente no se juega, ¿verdad? No estoy nada puesto en Modern ni en Legacy, así que no lo sé. Es un tutor buenísimo y se ha jugado desde siempre, desde que salió en Homelands. Así que ojo, a ver si Homelands no va a ser tan malo como la gente piensa. No, pero sí que lo es, porque aunque tiene 3 o 4 cartas que se salvan, es que de las 115 cartas que tiene esta colección, 110 son auténtica basura. Pero basura a un nivel de por 4, un 1-4. Que yo qué sé, o sea, al nivel de ese tipo de cartas, ¿no? Bueno, siguiente carta, Mystic Decree, decreto místico, ¿no? Por 4, encantar mundo. Ya sabéis que solamente puede haber un encantar mundo en juego, es un tipo de carta, muy peculiar, que hace muchísimos años que no editan en Magic, porque las consideran, digamos, obsoletas o desfasadas estas cartas, que no encajan con el funcionamiento de Magic de hoy en día. Si alguien juega un nuevo encantar mundo, sustituye al encantar mundo que hubiese, que va al cementerio, ¿vale?
Todas las criaturas pierden la habilidad de volar y de cruzar islas. Dirías, oh, pues tampoco es tan mala. Efectivamente, pues de banquillo te la puedes meter contra mazos de voladoras o contra mazos de criaturas que tengan habilidades de cruzar islas. Cruzar islas, que si controla islas un jugador, las criaturas con cruzar islas no pueden ser bloqueadas, ¿vale? Por ese jugador, digamos, ¿no? Kakashi Peru dice, las buenas podrías mencionar el valor económico, solo mención. Lapsus, valor económico, cero. pergamino mercantil, valor económico, cero. No sé cuánto vale un pergamino mercantil, un euro. No sé. El lapsus, ¿cuánto vale? Un euro, 50 céntimos, 20 céntimos, no sé. Están reeditados 50 veces, ¿vale? En 1000 sitios el lapsus. Y el pergamino mercantil también tiene reediciones. Ah, pues no tantas, octava edición nada más. Octava edición y Homelands. Este es más difícil de encontrar, pero creo que era común. Y creo que en octava era infrecuente, efectivamente. Es que lo quería confirmar, era infrecuente. Pero encima es borde blanco, feísimo. No valdrán nada estas cartas. Digo yo, ¿no? Unos 7 dólares está el pergamino, a 7 dólares el pergamino mercantil. Joder, es una carta antigua. Y ya digo, solamente está editada dos veces. No me sorprende que valga 7 dólares. Esperamos, valor económico 7 dólares. No creo que sea un valor relevante como para mencionarlo. Siquiera, además no tengo ni idea del valor económico de esas cartas. Bueno, miento. Hace poquito, muy poquito, vendí un par de lapsus que tenía. Y yo creo que me pagaron... Ah, el de Homelands, dice Cleus. Ah, el de Homelands vale 7 dólares. Claro, el de octava valdrá 50 céntimos. Borde blanco, habría que buscarlo. Bueno, como digo, esta carta no es buena porque tiene un coste muy alto y tiene una habilidad muy, muy, muy específica en una época en la que no había mazos de voladoras o de cruzar islas prácticamente tampoco, ¿no? Narwhal, Narwhal es el pez espada, ¿no? Creo, si no recuerdo mal. Tipo de criatura, ballena. Vale, pues a lo mejor no es un pez espada. A lo mejor es una ballena espada o lo que sea. Por 4 es un 2-2. Ojo, dañar primero, protección contra rojo. El terror de los mazos monored agresivos. Que por 4 de mana te jueguen un 2-2. Con protección contra rojo. Y dañar primero. Mira, dice Batangari que un lapsus vale 4 dólares. Claro, el lapsus de Homelands. Pero es que el lapsus está reeditado 54 veces y habrá lapsus de 10 céntimos también. Buenas, Jingodal, ¿qué tal? Bienvenido. Es una especie de ballena con un cuerno. Ah, vale, sí, el cuerno es un diente. Sí, sí, sé lo que es un narwhal, me acuerdo ahora mismo, lo acabo de recordar ahora. El narwhal es una ballena que tiene un diente que sobresale de su boca atravesando, digamos, la boca por lo que sería... Las ballenas no tienen labios, ¿vale? Atravesando el labio, si se puede decir labio. Y es un diente muy largo, sencillamente, que utilizan pues para defenderse o para cazar o lo que sea que lo utilicen, o para escarbar en la tierra, seguramente, más probablemente, ¿no? Y no es un cuerno, es un diente. Red dice, los narvales son los Jedi del océano. Bueno, como veis, bastante floja. Te la puedes meter de banquillo contra mazos rojos y tal. Y bueno, a ver, contra un mazo rojo es bastante fastidiosa. Lo que pasa es que generalmente contra el color rojo suele haber cosas con protección más chungas, ¿no? Generalmente. O otras opciones mejores, ¿no? Reef Pirates, los piratas del arrecife, ¿no? Por 3, es un 2-2, que cuando hacen daño a un oponente, coges la carta del top del mazo de ese jugador y la pones en el cementerio. ¡Ojo! Que tiene la habilidad de moler. Milsecart, ahí está. Tiene la habilidad de moler. Le mueles una carta cuando hace daño. Toma ya. Por 3, un 2-2, que si hace daño al rival por 3, un 2-2, le mueles una carta, ¿eh? No 3 o 5, no. Una carta, ¿no? Este lo usaba, dice Kakashi Peru. Bueno, ojo que el tipo de criatura, lógicamente, aquí pone invocar barco, le han cambiado completamente el nombre, ¿vale? Es un pirata zombie, ¿de acuerdo? Yo creo que en Magic llegaron a una conclusión y cuando hacían tipos de carta como esta, piratas del arrecife y te dibujaban un barco, en un principio dijeron invocar barcos. Pero luego se dieron cuenta de que no tiene sentido, porque los barcos no son criaturas. Lo que son criaturas son lo que van dentro de los barcos. Así que lo que hicieron fue también modificar los tipos de criatura para que tuviesen lógica. Las criaturas pues son un pirata, un zombie, un trasgo o un lo que sea, ¿no? Me parece súper... Lo más interesante de Homelands, ya os digo, es el tema de las correcciones a los textos de las cartas y sobre todo el tema de las correcciones a los tipos de criaturas. Ahí tiene dos dibujos, por cierto. El segundo dibujo... ¡Oh, sí! Me acuerdo de este dibujo sí que me acuerdo, porque esta carta la tenía yo por ahí en mis cajas de zapatos. Creo que a Jesús le llevé una caja de zapatos en la cual había bastantes Rift Pirates de estos, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, se ve un zombie en la... Aquí se ve mucho mejor que estos son zombies, efectivamente, porque en el primer dibujo se veía muy lejos si podía ser un zombie o podía ser tu suegra, ¿no? O sea, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Rebeca con V
Y con Wizard Savant. Por 4, un 0-1. Toma ya por 4, un 0-1. Que puedes girarlo, ¿vale? Y hacer 2 daños a una criatura o jugador objetivo. Y no se endereza durante el paso de enderezar de ese jugador. ¡Ojo! ¡Esta carta es buena! Le han cambiado. Bueno, invocar leyenda, ¿vale? Es una criatura legendaria. ¿Vale? Criatura legendaria. Es enano hechicero. Dwarf Wizard. Y 2 daños a cualquier objetivo. ¿Que no se endereza? No, me imagino que la que no se endereza es Rebeca. Porque si se enderezase sería tremendamente buena. No se enderezará Rebeca, claro, lógicamente. Porque si no especificaría que la criatura a la que hace daño no se endereza. Vale, ya bajo un poquito mis expectativas. Pero vamos, no está mal del todo, el color azul. Haciendo 2 daños directos. El hechicero pródigo hacía 1 daño directo y costaba 3. Este cuesta 1 mana más, pero es que hace 2 daños. Ya sé que no se endereza. Pero, ¿y si con Vaisi la podéis enderezar con algo? El vídeo se subirá a YouTube. Dark, buenas tardes, sí, bienvenido. Sí, se subirá a YouTube. De hecho, lo hago aquí en directo para que me echéis una mano en el chat, porque va a ayudar mucho a que el vídeo sea mucho mejor. Pero la idea es que esto quede en el archivo histórico de YouTube de análisis de colecciones de Magic, ¿no? Que quiero completar todas las colecciones de Magic, ¿no? Es buena Rebeca, ¿eh? Sobre todo si consigo... O sea, a ver, si yo llevo Rebeca en mi mazo, a lo mejor también llevo hechiceros pródigos y llevaré formas de enderezar mis criaturas. Si puedes enderezar esta Rebeca, pegar tiros de 2 es mucho daño, ¿eh? Para una carta azul. Es interesante, no es mala del todo, ¿eh? No es mala del todo. Sí, Sprite. Por 2 es un 1-1, vuela, protección contra rojo, hada. Mira, de los pocos tipos de criatura que conservan el tipo de criatura original, ¿no? Protección contra rojo, ya sabéis lo que significa protección, aunque mira, aquí está bien explicado lo que significa protección. No lo voy a volver a explicar porque ya lo he explicado antes un par de veces. Bueno, para el mazo de voladoras, para la Azorius Flyers. Lo que pasa es que la Azorius Flyers que voy a hacer de Homelands, voy a hacer una Azorius Flyers de Homelands, va a ser con pájaros, va a ser con birds, no con hadas. Bueno, pues otra carta más voladora, ¿vale? Para el montoncito. Y protección contra rojo contra los mazos rojos. Bastante fastidiosa para los mazos rojos esto, ¿eh? O sea, no es mala del todo esa carta de banquillo. Sí, troll, el troll del mar. Por cierto, la palabra troll en español ya existe, con una sola L, está en el diccionario. Por 3 es un 2-1 que se regenera por mana azul. Ya sabéis cómo funciona regenerar. De todas maneras, aquí tenéis el texto de la habilidad de regenerar. La última vez lo expliqué 50 veces, paso a volver a explicarlo. Bueno, puede regenerarlo por un mana azul. Por 3 es un 2-1 que se regenera por azul. No está nada mal, pero tiene una pega, ¿no? Pone debate después. Activa esta habilidad solo si el troll del mar es bloqueado o fue bloqueado por una criatura azul este turno. Así que no regenera cuando te da tira gana. Regenera en muy pocas ocasiones, lo cual lo hace bastante malo, bastante mediocre. Una criatura muy, muy del montón, ¿no? Siguiente carta. Wall of Kelp. El muro de Kelp. El Kelp es como... La palabra Kelp existe, creo, en español, ¿no? Es como el fango, el lodo. Son como algas de río del fondo del mar, ¿no? O del fondo de los ríos es el Kelp, ¿no? Si no me equivoco. No estoy seguro, no soy biólogo, pero me suena que es eso. Bueno, tipo de criatura, planta, muro, con defender. Es decir, esta criatura no puede atacar. Antiguamente, simplemente por el mero hecho de poner que es un muro, ya no podía atacar. No hacía falta explicarlo en el texto de la carta, ¿no? Pregunta de Ingodal. ¿Esta colección es la más mala o es ironía? ¿Tú opina? ¿Esta carta te parece buena o mala? Por 2 azules, un muro 0-3 que puedes pagar 2 y girarlo para poner un kelp en juego como un 0-1. Oye, pues no es mala esta carta. Esta en particular... Mira, te voy a decir, para que te hagas una idea de lo buena que es la colección, esta carta es de las buenas de la colección, porque pone tokens, y poner tokens es poner permanentes en mesa, y es como ventaja de cartas, ¿no? Así que esta es de las buenas de la colección, para que te hagas una idea del nivel de Homelands, ¿vale? Por 2 azules, un 0-3, que pagando 2 y girándolo te pone un 0-1, otro muro, 0-1, por cierto. Esta es de las mejores de la colección, dice Cleops. Esta no es mala, ¿verdad? Lo que pasa es que en estos tiempos, los tokens y criaturas por sí mismos, o sea, meter tokens en mesa tampoco era una gozada, ¿sabes? Tampoco había muchas formas de utilizarlas o de explotarlas, porque casi no había habilidades de sacrificar criaturas o cosas por el estilo. Estás poniendo un bloqueador sin más, ¿no? Hoy en día es muy aprovechable esta carta, o es más aprovechable de lo que era antiguamente, ¿no? Pues Homelands es la peor colección de la historia de Magic. Consenso universal, todo el mundo opina exactamente igual. Tenemos aquí el Barón Sengir, una de las cartas poderosas de la colección. Pero claro, muy difícil de jugar porque era 8 de maná. Por cierto, tipo de criatura legendaria, vampiro noble, ¿vale? No es lo que pone aquí, ya lo sé. Están corregidas muchas de estas. Todas las criaturas legendarias de la época están corregidas, ¿de acuerdo? Están ampliadas, digamos. Están ampliadas sus tipos de criaturas. Bueno, por 8 de maná, que es mucho maná, un 5-5 vuela. Lo que pasa es que en estos años un 5-5 vuela era muy raro de ver, ¿no? Y aquí teníamos un 5-5 vuela. Ya sé que era muy caro, 8 de maná. Pero bueno, un 5-5 vuela, ya... ¡Oh! Decías, ¡ojo!
El dibujo sí que es bueno, ¿eh? De los mejores dibujos de esta colección, por cierto. Este arte ya sí que me impacta un poquito. Y dice que siempre una criatura sea puesta en un cementerio desde el juego. No, dice... Voy a leer el texto de aquí, ¿vale? Que me voy a rayar. Siempre que una criatura que haya recibido daño del Barón Sengir muera este turno, es decir, vaya al cementerio desde el juego, le pones un contador +2/+2. Me llama mucho la atención que diga le pones un contador +2/+2 en lugar de decir le pones dos contadores +1/+1. Ya sabéis que hoy en día, si se le pone contadores a algo, siempre son contadores +1/+1 o -1/-1. Pero antiguamente había contadores de todo tipo, +0/+1, +1/0, +0/+2, +2/+2, como este caso, y además lo podías usar para girarlo y regenerar un vampiro objetivo. Y ojo, another, otro vampiro objetivo. Aquí no ponía otro vampiro objetivo porque él mismo no se consideraba vampiro. El cambio en el tipo de criatura hizo que también tuvieran que cambiar el texto de la carta oficial, ¿vale? Bueno, muchísimo maná para una carta realmente muy poderosa. Si te la iban bloqueando y tal, pues son pues como el... Había otro vampiro como este, el vampiro de Sengir, que por 5 era igual, pero era 4-4 vuela y no tenía lo de regenerar, y no era legendario. Era mejor el vampiro de Sengir que este, el coste era mucho más alto. Pero ojo, que estamos hablando de Homelands, ¿vale? Y en Homelands esta era una de las cartas más poderosas. No digo de las mejores, no creo que sea buena. Tiene un coste de maná demasiado alto, yo creo, para considerarla buena. Pero poderosa es. Y era muy raro ver un 5-5 buena en aquellos tiempos, y menos aún en esta colección. Black Courage, por 5, 4-4 arroya, que no se endereza durante tu paso de enderezar, pero puedes pagar 0 de mana. Vale, este texto también están cambiados, como podéis ver, simplemente ahora ya hoy en día pone sacrificar una criatura, la enderezas. Solo durante tu mantenimiento puedes activar esta habilidad, no puedes enderezarla en el turno del rival o durante tus turnos, no. En cualquier momento no, solamente durante tu propio mantenimiento la vas a poder enderezar. Bueno, pues a ver, cuando he visto por 5 un 4-4 arroya, he dicho, ojo, bastante poderosa para ser Homelands, y luego ya te pone que no se endereza, así que genial, ya no es tan poderosa, lógicamente. Este es el nivel típico de Homelands, realmente. Broken Visage, por 5, instantáneo, voy a leer este texto, porque este texto empieza muy mal, empieza en tierra. La palabra bury, enterrar, en Magic significaba destruir y no puede ser regenerada. Una palabra totalmente en desuso en Magic porque, de hecho, hace ya muchos años que casi no aparecen criaturas que tengan la habilidad de regenerar. Así que no es una preocupación que debamos tener, ¿no? De hecho, lo pone aquí, ¿vale? Destruye la criatura objetivo, atacante, que no sea artefacto, ¿vale? Que no un artefacto, que no sea artefacto, y no puede ser regenerada. Esta parte, esta frase, la de no puede ser regenerada, es lo de Bury, destruir sin poder ser regenerada. Ya no aparece casi ninguna carta porque ya no hay criaturas con regenerar. De hecho, en Magic Arena hay criaturas con regenerar. A ver, nos comenta Cleux un dato muy interesante sobre esta carta. Esta carta es de las más caras de la colección, con $11, pero claro, es más por el dibujo y tal. Es rara, ¿vale? Y yo no recuerdo haberla visto jugar nunca. Por 5 de mana instantáneo, destruye una criatura atacante que no sea artefacto y no puede ser regenerada, y creas un token de espíritu, una criatura espíritu token, una ficha de criatura, vamos, con poder igual a la criatura destruida, al poder de la criatura destruida, y resistencia igual a la resistencia de la criatura destruida. Y sacrificas el token al comienzo del siguiente paso de enderezar. Entonces, ¿para qué lo destruyo? O sea, ¿para qué pongo el token si se va a sacrificar al siguiente turno? Al final del turno. Vale, para poder bloquear con esta carta. La verdad es que es buena, ¿eh? Es que no es tan mala, ¿vale? Imagínate, el rival te ataca con dos criaturas, un 4-4 y un 3-3. Y entonces, toma, Broken Visage, te destruyo el 4-4 y pongo un token 4-4 que te bloquea el 3-3. Toma, pedazo de 2x1. Ojo, no es mala, ¿eh? Estoy viendo las cartas en MTG Picks, que para mí, para mi gusto, mtgpicks.com, lo podéis ver ahí arriba a la izquierda, es la que mejor calidad en general ofrece de cartas. Y oráculo completo, oráculo actualizado, tienes incluso además también la posibilidad de ver la imagen ampliada de la carta y mil cosas, ¿no? Y Exodeth con la carta de chiquito es en el paso final, sí, en el paso final, efectivamente, en el paso final la tienes que sacrificar. Pero como digo, el truco sería ese, pues si te atacan con dos criaturas, matas una y pones un bloqueador. Ahí está, y le matan las dos. Esto es un 2x1, esta carta es buena. A ver, cuesta 5 de maná. Quiero decir, es buena en el contexto de Homelands y en el contexto de un formato estándar. En limitado posiblemente sería una carta buena, ¿no? Un 2x1. A eso me refería Exodeth, sí. O sea, he entendido que la sacrificas... Por eso digo, es que es malísima. O sea, la sacrificas... O sea,
Yo digo, ah, pones un token y lo sacrificas casi instantáneamente, casi al momento, ¿no? Pero claro, el truco es ese, hacer un 2x1, ¿no? Con esta carta. Buenas, Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Así que esta es de las buenas cartas y como nos ha dicho Cleus por ahí, de las más caras de la colección con $11. Cemetery Gate, por 3, es un 0-5 protección contra negro. Es curioso porque no suele haber criaturas negras con protección contra negro. Es muro, por tanto, con la habilidad de defensor, no puede atacar. No sé por qué pone Delph. No sé por qué pone estabilidad Delph cuando estoy pinchando en una que pone Defender. Es un bug de la página, no sé por qué. Bueno, protección contra negro. Os despliego los textos para que los podáis leer porque los he explicado mil veces y paso de seguir explicándolos. Por cierto, dibujo de Melissa Benson, ¿de acuerdo? Y este símbolo de aquí lo vais a poder ver en muchas cartas de Magic. Bueno, carta malísima. Por 3, un 0-5. Un muro 0-5, protección contra negro. Pues estupendo. ¿Qué más da, no? Ah, bueno, tenía dos dibujos además. La puerta del cementerio, ¿no? Una carta, como digo, bastante floja. Dratch Spell. Por 2, encantamiento. Creo que voy a leer directamente el texto del oráculo, el texto oficial, porque tiene muy mala pinta este texto. Los textos están muy cambiados. Puedes pagar un mana negro y exiliar dos criaturas de tu cementerio para crear un token 1-1 de esqueleto negro, ¿de acuerdo? Que tiene regenerar por uno negro, ¿vale? Te crea unos esqueletos, ¿cómo se llaman? Los Dratch Skeletons, creo que se llaman, ¿no? Los esqueletos, bueno, Dratch Skeletons, que eran un 1-1 que se regeneraba por 2. O por uno se regeneraba, no recuerdo muy bien ahora mismo. Bueno, lo mismo, los esqueletos, ¿vale? Que se regeneran por un mana negro, te pone un 1-1. Cuando deja el juego este encantamiento, destruyes todos los tokens de esqueleto. Y además no pueden ser regenerados. Esta carta no es mala del todo, ¿verdad? No, lo que pasa es que los textos antiguos utilizaban formas... Por ejemplo, antiguamente se utilizaba la palabra remover. Hoy en día se utiliza la palabra exiliar, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Y va a decir cosas rarillas. De hecho, mira, fijaos, por ejemplo, dice Bari, ¿vale? De enterrar. Por eso he dicho que prefería leer este texto, porque aquí te dicen no pueden ser regeneradas, ¿vale? Destruido sin poder ser regenerado es lo que significa Bari. Entonces, estos textos para mucha gente van a ser un poco más confusos, extraños y tal, y por eso quiero leer. Sí, efectivamente, esta carta no es mala del todo. El problema de estos años, de estos tiempos, es que era muy difícil llenar tu cementerio de criaturas para luego exiliarlas y poner tokens 1-1. Pero lo que hemos comentado antes... Cualquier carta que tenga la capacidad de poner fichas de criatura en mesa es una carta que está generando una especie de ventaja de cartas. Y eso siempre es bueno en Magic. Así que esta carta, dentro de lo que cabe, no era mala del todo. Lo que pasa es que en el contexto en el cual se encontraba era difícil de explotar su habilidad. Pero, efectivamente, esta carta no es mala del todo. Y, bueno, muchísimas gracias a Niño Malo 187. Gracias por ese follow. Bienvenido. ¿No dijiste que era la peor colección? Pues estás diciendo mucho, esta carta no está mal. Es cierto, lo estoy diciendo mucho. No está mal dentro de Homelands, aviso, ¿vale? ¿Tú crees que esta carta se jugaría hoy en estándar? Oye, pues a lo mejor en estándar esta carta se jugaba, ¿eh? Porque hoy en día es muy fácil milearte, o sea, dequearte mazo, te dequeas 20 o 30 cartas y empiezas a poner tokens 1-1 por solamente un maná de negro, ¿eh? Nah, pero no creo que se fuese a jugar, es muy difícil. O sea, es que, ¿cuántas criaturas te puedes tirar al cementerio para poner tokens miserables 1-1 que se regeneran por 1? En limitado sí sería buena, en limitado sí se podría jugar, pero... Y las fichas regeneran, es que es eso, hace muchas cositas esto. Oh, qué pena. Lo siento, niño malo, que te han borrado el mensaje por poner exceso de mayúsculas. No se puede escribir con mayúsculas así, lo loco. Aún así la colección... A ver, no, en serio, yo pensaba que la colección era incluso peor de lo que estoy viendo. Es que nunca había repasado la colección entera, es la primera vez en mi vida. Pensaba que era incluso peor, estoy viendo algunas cartas jugables. Dry Spell, por 2, conjuro... Hace un punto de daño a cada criatura y jugador. Pues veis, otra carta que no es mala del todo, porque puede matar criaturas pequeñas que aguanten uno. Así que para algún banquillito, para algún banquillo, es una carta que en su momento pues pudo ser jugable. No recuerdo haberla visto jugar nunca, pero bueno, si había mazos de criaturas pequeñitas, podías hacer algún daño, matar algunas criaturas con esta carta. No es mala del todo. Y tenía dos dibujos, además. Me gustan los dos dibujos muy chulos. Aquí tenemos, pues eso, un soldado, supongo, con el yelmo. Y el de anterior, pues un pez en medio de un desierto, ¿no? Fist of the Unicorn. Por 4, encantar criatura. Madre mía, juegas un aura, ¿vale? Un encantamiento aura que encanta una criatura. Por 4 de maná, para darle a una criatura solamente más 4, más 0. Las auras, ya lo he dicho muchas veces, son las peores cartas de Magic. En general, ¿vale? Ya sé que hay auras buenas, pero esas auras tienen que ser muy buenas para que las consideremos buenas realmente, ¿no? O ser muy específicas en un mazo de encantamientos o lo que sea.
Pero esta precisamente no es el ejemplo de buena carta. Pagar tantísimo maná para que te maten la criatura en respuesta y te hagan el 2x1 y te quedes con cara de tonto. Este dibujo también me gusta bastante. En general, Homelands tiene dibujos malos, pero hay algunos dibujos que se salvan. ¿Veis? Este es uno de los dibujos feos, horribles. Aquí veis, aquí se están comiendo el unicornio, que es el nombre de la carta, ¿no? Bastante terrible la carta, bastante terribles los dibujos. Bueno, el dibujo, ¿no? El segundo, sobre todo. Funeral March. Por 3, encantar criatura. ¿Veis aquí? Temática. Bueno, cambio de nomenclatura. Aura, ¿veis? Melissa Benson, el simbolito. Lo vais a ver en muchas cartas de Magic, sobre todo en las antiguas. Encantar criatura. Cuando la criatura encantada deje el juego, el controlador de esa criatura sacrifica una criatura. ¿Vale? Entonces la idea es, con el Funeral March, es que es un removal malísimo. Este sí que es malo, ¿vale? O sea, ¿por qué no directamente ya esto mata a una criatura? No, tienes que encantar una criatura y cuando esa criatura deje el juego, el controlador de esa criatura sacrifica otra criatura que controle, ¿no? O sea, tienes que matarla. O sea, no tiene sentido, básicamente. No, no. Para eso te metes un removal directo y ya está, ¿no? Aunque también dice cuando deja el juego. O sea, es decir, si es para contra un mazo de blinqueos, buena. No, pero si no tiene más criaturas, no hace nada, por ejemplo. Es que es una carta muy mala, ¿no? Esta carta es muy mala, muy terrible, no hay por dónde cogerla. Para esto te metes un anticriaturas directo por 3, destruye criatura objetivo y ya está. O sacrifica criatura objetivo el rival o lo que sea. Como el edicto diabólico, sí, pero tiene que dejar el juego la criatura a la cual has encantado, ¿vale? No lo puedes hacer con una criatura tuya porque tendrías tú que sacrificar la criatura. Terrible, malísima. No hay forma de salvarla. Ghost Hounds, sabuesos fantasmales, no sé cómo se llaman en español, pero yo la acabo de bautizar como sabuesos fantasmales. Por 2, 1-1, por cierto. Perro espíritu, no es Hounds de tipo de criatura, no es sabueso. Con vigilancia, ¿vale? Por 2, 1-1, vigilancia. Voy a leer este texto, es que fijaos, en dos líneas te resume lo que pone aquí, ¿no? Siempre que bloqueen o sean bloqueados por una criatura blanca, ganan dañar primero hasta el final del turno. Bastante mediocre, ¿no? O sea, ¿para qué quieres un dañar primero en una criatura que pega solamente uno? Pues la mayoría de las veces no va a servir prácticamente de nada. Por 2, 1-1, vigilancia bastante pobre. Y veis, este es el nivel de Homelands y la mayoría de las cartas son de este estilo. Bastante terribles, ¿no? Bastante injugables. Grandmother Sengir, este dibujo es espeluznante. Es de Pete Venters, también otro histórico de los dibujos antiguos. No sé si hace ya mucho tiempo que no dibuja nada en Magic, pero vamos, Pete Venters a mí sí me gusta mucho como dibujante. Por 5. Criatura legendaria, humano, hechicero, ¿vale? Por 5 es un 3-3. Y digo yo, si es la abuela de Sengir y Sengir siempre son vampiros, ¿por qué no es vampiro esta criatura? Porque es humano. Bueno, nunca lo sabremos. Bueno, por 5 es un 3-3 que puedes pagar 2 y girarla para darle menos uno a una criatura hasta el final del turno. Este es el nivel de Homelands. Esto es a lo que yo me refiero con lo de es la peor colección de la historia de Magic, porque de las 115 cartas distintas que tiene la colección, 100 son así, de este nivel. Bastante floja, bastante mala, ¿no? Y además es legendaria, o sea. Buenas noches, Mico León, ¿qué tal? Bienvenido. Greater Werewolf, el hombre lobo mayor sería, ¿no? Invocar licántropo. Está escrito de esta manera, licántropo, no sabes, werewolf. Me imagino que en inglés se puede escribir de cualquiera de las dos maneras, licántropo o werewolf, ¿vale? No lo sé, no me importa tampoco un pimiento. El caso es que un licántropo y un werewolf son lo mismo. Pero le cambiaron el nombre, ¿vale? Le cambiaron el nombre a esta invocación y pusieron esto de aquí, ¿no? Pregunta, mira, una gran pregunta de él vio las cosas en el chat. ¿Cómo vendieron esta colección? No la vendieron. Ese fue el problema de Homelands. Y uno de los desastres económicos más grandes de la historia de Wizards of the Coast, Homelands. Y tuvieron que cambiar completamente el chip a partir de esta colección, ¿no? ¿Hay actualización en Magic Arena? No será nada importante. Luego la jugamos. Bueno, el caso por 5 es un 2-4 por 5 de maná. Que al final del combate le pones un contador menos 0, menos 2. ¿Veis qué contadores más raros? Estos hoy en día ya no existen. Un contador menos 0, menos 2 sobre cada criatura bloqueante o bloqueadora. Bueno, que bloqueó o que haya sido bloqueada por el Greater Werewolf. Oye, bloqueando o siendo bloqueada es bastante buena, ¿eh? Se cepilla criaturas. No es mala del todo. Lo que pasa es que has pagado 5 de mana por un 2-4. Pero no es tan terrible, ¿vale? Una vez que está en mesa, tienes un 2-4 que bueno. Si te lo bloquean, ponen contador menos 0, menos 2 al final del combate. Estaba pensando si tiene que sobrevivir la criatura. Ojo al texto. El paso de final, se refiere al paso de final del combate. End of combat. Es decir,
Si la criatura ha muerto en el combate, no pone el contador menos 0, menos 2. ¿Alguien en el chat, algún juez, alguien que sea experto en reglas? Es que me da la sensación que al decir al final del combate, nada, se referirá al final de la... o sea, en la resolución de daños se refiere, ¿no? Se resuelve el daño y se resuelve estabilidad, supongo, siempre, ¿no? O sea, que es que si no sería terriblemente mala. O sea, me explico, ¿no? ¿Me entendéis? Es que la fase de combate tiene diferentes pasos. Paso de declarar atacantes, paso de declarar bloqueadores, paso de final del combate. Entonces no estoy del todo seguro con esto. No sé si, bueno, me esperaré un poquito en el chat a ver si alguien comenta algo y lo comentamos. Ey, todo el mundo en Magic Arena están regalando 500 monedas de oro. Genial, el dibujo es muy chulo, sí. Venga, no voy a perder más tiempo con esta carta que al final se nos va a hacer eterno el análisis. Headstone, por 2, instantáneo, exilias. Voy a leer este texto mejor. Exilias, la carta, objetivo de un cementerio. No está mal, por 2 exilias una carta. Esto no ocurría muy a menudo y no era muy útil porque casi no había sinergias con cementerios, pero bueno. Y además, robas una carta al comienzo del siguiente mantenimiento. Pues no está tan mal esta carta. Esta colección, lo tienes aquí encima, toda la información de la colección, Minimocitos, buenas tardes, es de octubre de 1995. Pues este Headstone no es mala carta, es muy buena carta, de hecho yo diría de banquillo contra mazos de cementerio. Obviamente hoy en día no se va a jugar en ningún mazo de Vintage o Legacy, sencillamente porque hay cartas contra cementerios mil veces mejores que esta. Pero no es mala en general. Por 2, instantáneo, exilias una carta y vas a robar una carta extra en tu siguiente mantenimiento, o sea que no está mal del todo. Isan's Shade, la sombra de Isan, esta es una de las mejores cartas de la colección, de las más jugadas y de las más recordadas. Alguien que me diga el precio de esta carta. Por 6 es un 5-5, protección contra blanco. Es legendario, ¿vale? Pero el tipo de criatura está modificado, sombra y caballero. En aquellos tiempos no había muchas criaturas que fuesen 5-5, 6 de mana no era ningún tipo de locura y además tenía protección contra blanco, así que a los mazos blancos los volvías locos, a ver cómo se quitaban de en medio un 5-5 protección contra blanco, esos mazos, ¿no? Dice que mis padres me estaban procreando en octubre del 95, justo en octubre fue, o sea que eres de junio del 96 aproximadamente, ¿no? O de junio o de julio, vamos, por ahí. El buen Christopher Rush, sí, efectivamente, además un dibujante histórico como es Christopher Rush. Una cosa que se puede hacer, por cierto, en esta página, que es una maravilla, como digo, pones Christopher Rush en el buscador y te salen las cartas y su página web, ¿vale? La página oficial angelfire.com, sci-fi 2, bueno, la página web de Christopher Rush con sus ilustraciones. Si os interesa mucho saber sobre este tema, pues impresionante. O sea, Christopher Rush, esta carta está baneada, prohibida de Magic, excluida totalmente de Magic. Imprison, hablé de ello en las cartas prohibidas por racismo y cosas de ese estilo de Christopher Rush, por cierto. Bueno, cartas históricas, el Sushi, el Sushi, no lo veis porque está medio tapado, pero hey, no se me había aburrido. El Black Lotus es de Christopher Rush, es verdad, cierto, bueno, no lo había comentado. El Relámpago original, ojo, el gran Christopher Rush que hizo esta carta. Podría hacer un vídeo sobre dibujantes de Magic, no se me había ocurrido, podría hacer un vídeo sobre dibujantes de Magic. Me lo voy a apuntar. Yo me cuando tengo ideas las apunto en un blog de notas que tengo. Y luego, pues para los vídeos van saliendo ideas y van surgiendo cosas y todo esto, ¿no? Menciona a Greg Staples. ¿Por qué? ¿Murió Christopher Rush? Sí, me suena que murió, sí. Bueno, Isan's Shade. 4 de julio del 96. Ah, encima, 4 de julio. Qué patriota, Jesús. No está mal, pero sigue siendo malísima. No, lo que pasa es que para el nivel de Homelands era buena. Esta es una de las pocas cartas de Homelands que vio juego en su momento. Por eso la mencionábamos. Irini Sengir, por 4, es un 2-2. Vampiro, enano. Uy, no sabía que existían los vampiros enanos. Esta, a que tampoco lo sabéis vosotros. Criatura legendaria, vale, pero está modificado el tipo de criatura. Y dice que los encantamientos verdes y blancos... los encantamientos verdes y los encantamientos blancos cuestan 2 más de jugarse. Así que esta carta no es tan mala contra un mazo de encantamientos. Pero lógicamente estás gastando 4 de maná en un 2-2. No es una carta que te vas a meter en tu mazo mono negro agresivo, pero te vas a llevar de banquillo contra mazos de encantamientos. Por cierto, mazos de encantamientos, Selesnia, verde-blancos, los hay en Legacy, los hay en Historic. Así que está en Pioneer ahí de encantamientos. O en Modern. En Modern Pioneer no hay nada de encantamientos, ¿verdad? Pero en Legacy sí. Estaba en el antiguo extendido, la Encantress. Y en Legacy creo que sigue jugándose. Y no sé si en Vintage.
esta carta no es mala del todo. Dudo que se vaya a ver de banquillo. Pero si estáis jugando Legacy y hay muchas Encantres, no es la peor carta del mundo contra Encantres esto de aquí, ¿no? Bueno, pues como decía, la página esta, que me estáis preguntando y se me olvidó mencionarlo por enésima vez, por cierto, mtgpicks.com. Yo para mí es la mejor página para imágenes de Magic, porque es la más completa en muchos sentidos, ¿no? Y en calidad de las imágenes también. La más completa, calidad de las imágenes, buscadores y tiene muchas cositas, ¿no? Muy útiles. Bueno, pues eso, la Irelia Sengir no la veo absolutamente inútil. La veo jugable, pues eso, de banquillo contra encantamientos, que no es ninguna locura. Coscum Falls, por 4, encantar mundo. Solamente puede haber un encantar mundo en juego. Si se juega un nuevo encantar mundo, el que estaba previamente en mesa va al cementerio. Solamente puede haber uno en juego, ¿vale? Entre los dos jugadores, ¿eh? Bueno, durante tu mantenimiento giras una criatura enderezada a objetivo que controlas o entierras los Coscum Falls, ¿vale? O sea, problema. Estos Coscum Falls se mueren en tu mantenimiento si no giras una criatura enderezada que controles, ¿vale? Y luego, las criaturas no pueden atacarte a menos que su controlador pague 2 por cada criatura que ellos controlen que esté atacándote a ti. O sea, para atacarte tienen que pagar 2. Bueno, pues es una carta bastante mala, ¿no? O sea, es decir, tiene un coste de mantenimiento prohibitivo realmente. Bueno, prohibitivo no, pero complicado, que puede fallar perfectamente que no tengas criatura enderezada y que tengas que sacrificar los Coscum Falls por los cuales has pagado 4 de mana. Es un encantar mundo, solamente puede haber uno en juego. O sea, te lo puede romper el rival jugando uno nuevo. Si el rival juega un encantar mundo, te chapa estos Coscum Falls. Y luego además el rival puede pagar 2 y atacarte. O sea que realmente no es nada buena esta carta, ¿no? Voy con un poquito de retardo en el chat y está por aquí Cleops comentando que vale $11. Me imagino que se refería a la Irini Sengir, ¿no? Lo digo porque va con un poquito de retardo y no creo que sean los Coscum Falls lo que es una carta buena de $11 de Homelands. Sengir Autocrat por 4 es un 2-2. Pone tipo de criatura Autocrat. Y no, lógicamente eso no existe, autócrata, es un humano, ¿de acuerdo? Que cuando entra en juego creas 3 tokens 0-1 de criaturas negras, ¿vale? 3 fichas. Y que cuando deja el juego exilias todos los tokens de criatura. Pues esta carta no es mala. En su momento era poco útil porque no había muchas formas de explotar o utilizar los tokens, pero hoy en día esta carta en estándar se jugaría 4 copias en el mazo de en la Sacrifice, en la Mono Black Sacrifice o Rakdos Sacrifice. Se jugarían 4 copias de este Sengir Autocrat, os lo garantizo. El hecho de poner 4 cría... Es que esto es un 4x1 esta carta, ¿eh? Sí, sí, sé que son todos una porquería, que son 3 tokens 0-1 y un 2-2. Pero son 4, es un 4x1 esta carta, es buena. Me doy en aire a esta carta, sí, soy clavado a esta carta. De hecho, tengo la misma nariz y las mismas verrugas por todas partes. Y la misma oreja de 1 kilómetro de larga también. Y la misma cara de asco. Yo diría, se parece a King Africa. Aquí en África se parece un poco, pero a mí no. Si se pareciese a mí, lo reconocería, pero sinceramente no se parece a mí. Esta carta es buena. Yo en su tiempo no recuerdo haberla visto jugar en la vida, pero digo que es que en esos tiempos era mucho más difícil explotar el tema de los tokens, criaturas en mesa y ese tipo de cosas, ¿no? Kirstania dice que es igualito a mí. Ay, qué crueles que sois. Separados al nacer. Coscum Falls. Ah, Coscum Falls cuesta $11, el mismo precio que el Barón de Sengir y son las 2 de las 3 cartas más caras de la colección. Supongo que es por la dificultad a la hora de conseguir esas cartas. Es una rara, ¿vale? Y por lo que sea, es... Vale, el dibujo es de Rob Alexander. Me imagino que el tema de ser de Rob Alexander también puede que eleve el precio de la carta, que es otro de los dibujantes históricos de Magic. No hay más que pinchar en Rob Alexander y ver algunos de los dibujos. Tierras básicas, de las más importantes de la historia. Bueno, de Rob Alexander es que fundamentalmente lo que ha dibujado son tierras, ¿no? Es por lo que es conocido. Tierras básicas, bueno, o sea, increíble Rob Alexander. Tierras importantísimas de la historia de Magic. Las tierras, las Shocklands, las tierras de artefacto de Mirrodin. Tierras básicas importantísimas. Es que Rob Alexander es una leyenda. Las tierras de Saga de Urza, las tierras básicas de Saga de Urza, que son de los dibujos más bonitos. Ah, mira, otro. Mira, de alianzas, qué dibujo este. Se te ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de la cabeza de punta al ver estos dibujos de aquí. Mira qué pedazo de dibujos. Esto es Magic. Esto es Magic. Este dibujo es Magic, no lo que hacen hoy en día. Lo que hacía Rob Alexander era Magic. Lo de hoy en día no es Magic. Las tierras dobles originales, muchas de ellas. La taiga, la underground sea, la sabana, que no la estáis viendo porque está tapada, ¿vale? Pero ahí estaría. Pues a lo mejor las Coscum Falls no las veo buenas, ¿vale? La carta no es buena. Si vale, si es de las caras es porque el dibujo es de Rob Alexander, me imagino.
De hecho, me lo voy a apuntar, ¿vale? Dibujantes de Magic, voy a hacer un vídeo de dibujantes de Magic y otro de los dibujos más bonitos de la historia. Porque no lo he hecho. Y la verdad es que es una temática interesante. Voy a tener que investigar sobre el tema. Porque es complicado y es algo también muy subjetivo, ¿no? Efectivamente. Bueno, siguiente carta. Siguiente carta. Sengir Bats, los vampiros de Sengir. Por 3 es un 1-2 vuela, tipo de criatura vampiro. Está corregido, ¿vale? Ponía Bats, lo corrigieron a Bat, vampiro. Bueno, vampiro, perdón. Quiere decir murciélago, perdón. Murciélagos de Sengir. No, no sé por qué he dicho vampiro. He dicho vampiro porque Sengir es un vampiro, vampiro de Sengir, y ahí me he columpiado yo. Y Exodeth con la carta, una de las cartas de chiquito de la calzada. No tenían término medio. Un año te sacaban Homelands y más adelante te sacaban Saga de Urza. Y 2 años antes te sacaban Alpha, Beta, Arabian Nights, Legends, Antiquities. Y el año siguiente te sacaban Dark, Foreign Empires, Alianzas, Homelands. O sea, no tenían término medio, efectivamente. Estos años fueron muy complicados en Magic. Magic siempre ha sido muy complicado desde el primer día, la verdad. Bueno, el caso es que cuando... Ah, mira, es chula. Cuando una criatura dañada por los murciélagos de Sengir iban al cementerio, le ponías un contador +1/+1 a los murciélagos de Sengir. O sea, igual que todos los Sengir, casi todos los Sengir, el vampiro de Sengir, el varón Sengir, cuando criaturas que habían recibido daño de ellas morían, les ponías contadores +1/+1. El problema es que a ver cómo con un 1-2 matas criaturas, ¿vale? Tienes que matar 1-1s, ¿vale? Es bastante mala la carta. Pero es chula, no, ni la conocía, sinceramente, no la había visto nunca. Y este dibujo tampoco. Este dibujo de Dan Fraser, ¿es el mismo dibujante antes? Sí, sí, este también es Dan Fraser. Pues este dibujo es una caca, pero este dibujo es buenísimo de Dan Fraser. Muy interesante, muy chulo el dibujo. Muy bien. La carta es malísima, lógicamente. Timerian Fins. Por 3 es un 1-1. Tipo de criatura Fins, corregido a horror. Tiene un texto también del horror, por cierto. No sé si leer el texto original o el texto oficial. Voy a leer el texto oficial, venga, va. Exilia los Timerian Fins de tu mazo antes de jugar. Ah, es una carta de ante. No recordaba. Es una carta de apuesta. Antiguamente en Magic se pensaba el juego con apostar cartas. Es decir, tú jugabas con un amigo y cada jugador se apostaba una carta y el ganador se llevaba las dos cartas, ¿vale? Entonces era muy habitual que en muchas colecciones hubiese cartas de apuesta, cartas de ante. Pero no sabía que el ante llegó hasta Homeland. No me acordaba de que el ante llegó... Pensaba que lo habían erradicado del juego por el tema de apuestas y tal. Es lógico que esto desapareciese de Magic, pero pensé que había desaparecido de Magic mucho antes que Homelands. ¿Sabíais que había llegado hasta Homelands el tema del ante? Me acabo de pillar totalmente por sorpresa. Bueno, entonces, si no juegas con apuesta, esta carta la tienes que sacar del mazo, ¿vale? No puedes jugar con ella. La exilias antes de comenzar la partida. Es un texto rarísimo, lo sé. Esta carta está, como podéis ver, por cierto, prohibida en todos los formatos. Todas las cartas de apuesta están prohibidas en todos los formatos, ¿vale? Todas las cartas de ante. Así que nunca la vais a ver jugar en ningún sitio. Bueno, entonces, pagando 3 negros y sacrificando los Timerian Fins, que son por 3 un triste 1-1 de maná, ¿de acuerdo? Un horror de carta, por cierto, vuelvo a repetir. El propietario del artefacto objetivo... No entiendo lo que pone. O sea, no entiendo qué quiere decir. El propietario del artefacto objetivo debe cambiar el ante, me imagino, la apuesta, por la carta del top de su mazo. Debe de ser eso, o sea... Sí, debe de ser eso, ¿no? Si el jugador no lo hace, cambias la propiedad, el ownership. Joder, madre mía, vaya texto de carta, por Dios. No sé si es mejor leer este o este. Es completamente distinto, ¿no? Dios, no sé si paso a leerla, ¿eh? Vale, venga. Si el jugador no lo hace, intercambias la propiedad, el control, mejor dicho, ownership, intercambias el control del artefacto por los Timerian Fins, ¿vale? Si intercambias al rival, ¿vale? Si el rival no lo hace. Le das 1-1 y tú te quedas con su artefacto. Si el rival no cambia la apuesta que ha hecho por la carta del top de su mazo. Y pones el artefacto en el cementerio. Bueno, y continúa. Pones el artefacto en el cementerio y los Timerian Fins desde cualquier sitio en el cementerio también. Este cambio, joder, en la propiedad de la carta es permanente. No sé si con ownership se refiere a la propiedad de la carta, ¿verdad? No al control de la carta, se refiere a la propiedad. O sea, como que los Timerian Fins, si el rival gana control de él, es para siempre. Se lo queda y se lo lleva a su casa. Madre mía, Raúl Rudy, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal?
Vale, a ver, Chilly Rider lo resume. Elige un artefacto y va a tu cementerio. Y el bicho este al suyo. Pa' siempre. Se le robas una carta. Esto vale con Black Lotus. O sea, decir, lógicamente el rival va a sacrificar el Black Lotus en respuesta para que no se lo quites. Pero es para robar. O sea, directamente vas al rival y dices, oye, mira, me gusta tu Sushi, me gusta tu Juggernaut, me gusta tu... lo que sea, le robas literalmente la carta al rival y le das esta morralla. ¡Ay, Dios! No conocía esta carta para nada. Estoy alucinando. No sabía que existía esta carta. Es brutal. Es la mejor carta de la historia de Magic. ¡Qué complejidad para entender el texto! ¡Qué horror! ¡Qué horror de texto! Bueno, hay que sacrificar los Timiran Fins, efectivamente. Entonces ahí ya todo era mucho más sencillo. Robar legalmente, claro. Richard Sal, buenas noches. Uy, qué carta más curiosa, no sabía que existía. Literalmente le robas la carta al rival. También estáis jugando por apuesta, ¿vale? Pero te puedes haber apostado unos elfos de Llanowar y el rival se puede haber apostado una montaña, por ejemplo, y aquí le robas un artefacto y te lo quedas para siempre. Robar de verdad con todas las letras, ¿eh? Uy, qué carta más chula. A ver, el precio de esta carta, que alguien me la busque. Jugable en construido. Jotaculuco, buenas noches. Efectivamente, ¿no? Los dibujos sí que son inquietantes. Ahí está el ladrón con los cuernos, por supuesto. Y el... No sé qué decir. La verdad es que la carta es terrible. El dibujo es espantoso. De feo. Quiero decir, de terrorífico, sí, efectivamente. Y la... Madre mía, qué texto de carta. Ay, Dios, qué cosa más graciosa. Qué carta más curiosa. No la conocía, ni había oído hablar de ella nunca. Bueno, Torture. Por un mana negro, encantar criatura... Eliges una criatura objetivo, lógicamente, y pagando 2 le pones un contador -1/-1 a la criatura que está encantada por la tortura, ¿vale? Básicamente. O sea, es decir, es un removal. No es malo del todo. Lo que pasa es que requiere una cantidad ingente de maná. Tienes que pagar 1 negro para jugarla y luego pagar 2 negros, o sea, 2 manás, perdón, como mínimo, para darle un contador -1/-1. O sea, lo mínimo que tienes que invertir es 3 de maná para un -1/-1. 5 de maná para un -2/-2, 7 de mana para -3/-3 y así sucesivamente, ¿no? Así que bueno, bastante floja. Si fuese sobre cualquier criatura en juego, wow, sería buena. Pero solamente sobre la criatura encantada. Así que realmente una carta muy, muy mala. El dibujo mola muchísimo, por cierto. Ah, bueno, y tenía 2 dibujos alternativos. Este, de hecho, los 2 dibujos yo los conocía. Me sonaban los 2 dibujos. Cambia la titularidad del permanente. Si fuese un NFT, habría que hacer una transacción ahí... Pero el oponente puede anteponer una carta adicional para contrarrestar el efecto. Claro, puede cambiar la carta del top. Y ahí es donde sí puede salir el Black Lotus y robárselo. Guapísimo el arte. Sí, hay algunos artes de Homelands que sí son buenos, pero hay muchos que son terribles, ¿eh? Beldrain of Sengir por 7 es un 5-5. Bueno, por 7 un 5-5, invocar criatura legendaria, ¿vale? Lo de Summon Legend ya está totalmente cambiado. Hoy en día te pone criatura y legendaria. Es un humano... Rogue, un bribón, primer bribón que veo en estas colecciones. Bueno, por 7 es un 5-5, ¿vale? No está mal, o sea, podría, o sea, estoy diciendo que por 7 un 5-5 no está mal en Homelands. Ojo, para que veamos el nivel de las cartas en esta colección. Puedes pagar 3 para que el vampiro, bueno, para que el, perdón, vampiro no, el Beldrain of Sengir gane -3/-0, pero a cambio obtenga Forest Walk, es decir, cruzar bosques. Es decir, que si el rival controla un bosque, no puedes ser bloqueada esta criatura, ¿no? Hasta el final del turno. O sea, puedo pagar 3 de maná para que pierda 3 de fuerza y gane Forest Walk, para pegar de 2. O sea, debe ser de las pocas veces en la historia de Magic que tú pagas maná para que tu criatura pegue menos. Bastante mala porque tiene un coste elevadísimo, todo, elevadísimo y malísimo. Alivan's Tower, por 2, instantáneo, la criatura bloqueadora objetivo obtiene +3/+1 hasta el final del turno. A ver, es malísima esta carta porque hoy en día, por 2 de maná, tienes fácilmente +3/+3 tu criatura, sin pegas. Y esto solamente es para una criatura que esté bloqueando, y solamente es +3/+1. Así que bueno, es un dopador muy mediocre que solamente sirve cuando estás bloqueando como truco de combate. Tezin, buenas noches, bienvenido. Me gusta también este arte y me recuerda mucho a Castilla, a la tierra en la que vivo. Bueno, vivo en Madrid, ¿vale? Pero bueno, se puede... Madrid es Castilla realmente. Así que... Y estoy ahora mismo en Bonilla de la Sierra, Ávila, y aquí hay castillo, hay murallas y hay edificios, hay construcciones de ese estilo en toda la zona de Castilla y León. De hecho, se llama Castilla por los castillos. Así que esta torre de vigilancia de piedra me recuerda mucho a la tierra que me gusta tanto y en la que estoy ahora mismo, ¿no? Este dibujo sí lo conocía, este dibujo sí que es bastante más popular. Y mira que es feo de narices. Este dibujo es espantoso, mientras que el primer dibujo lo veo decente. Pero el segundo, ¿por qué lo han hecho tan feo? No entiendo. Bueno, el caso es que ahí está. Eso es Alicante, eso es Coruña.
Sí, bueno, evidentemente, efectivamente, aquí dice, ah, está el mar. Esto no es el mar. Esto es un lago. Si os fijáis, hay tierra al fondo, por todos lados. Hay tierra por todo. Esto no es mar. Esto seguramente sea un lago, ¿eh? Bueno, nunca lo sabremos, ¿vale? O sea, me lo estoy inventando. Pero creo que es un lago. Ambush, por 4, instantáneo. Todas las criaturas bloqueadoras ganan daño primero hasta el final del turno. ¡Wow! Por 4 de maná le das a las bloqueadoras solamente cuando estén bloqueando dañar primero. ¿Cómo va a cambiar esto el rumbo de una partida? Ni en limitado se puede jugar esta carta. Ambush Party. Hay dos cartas casi con el mismo nombre. Pero esta es una criatura, ¿vale? Criatura. Me encanta el tipo de criatura. Se ve África y hay esas torres. Bueno, es que lógicamente el norte de África, como es de influencia latina, pues me refiero al Imperio Romano, ¿no? Vais a ver muchas cosas en el norte de África que recuerdan mucho, pues, al sur de Europa. España, Francia, Italia y tal, ¿no? Bueno, Ambush Party. Como digo, es criatura. Originalmente pusieron un tipo de criatura, Ambush Party. O sea, no se comieron mucho la cabeza. Lógicamente llegaron y lo cambiaron. Humano, Brybone, ¿vale? Brybone humano, Brybone humano. Bueno, pues es por 5 de maná, un 3-1, por 5, un 3-1, al menos tiene dañar primero, es decir, que en algunos combates podrá salir ganando, y que, bueno, mira, lo pone aquí, haste, tiene la habilidad de haste, puede atacar el mismo turno que entra en juego, lo cual antiguamente se decía que esta criatura puede atacar el turno que ha entrado en juego bajo tu control o bajo tu lado, ¿no? On your side, que posteriormente lo cambiaron y dijeron, la criatura puede atacar como si no tuviera Summoning Sickness, es decir, mareo de invocación en español. Y muchísimas gracias a Cerdipani por ese follow, muy buenas noches y bienvenido. Bueno, por cierto, a todos los que estáis entrando ahora mismo en el directo, que ahora sí que hay muchísima, muchísima gente, llevamos ya 2 horas en directo, por cierto, os aviso, estamos analizando Homelands, la peor colección de la historia de Magic, pero sin ningún tipo de duda. Además tiene de los peores dibujos también de la historia de Magic, es una colección que fue una grave crisis económica para la empresa, porque fue una debacle económica, no se vendió este producto nada, fue un desastre total, y fue un cambio de chip, de paradigma total para la empresa, porque tuvieron que cambiarlo, el recorrido que llevaban era malísimo, ¿no? Y como digo, está entrando ahora muchísima gente, más de 300 espectadores aquí en directo, así que os aviso que estamos haciendo esto. Por cierto, este dibujo es de uno de mis dibujantes favoritos de la historia de Magic, que es Mark Poole. No por lo buenos que fuesen los dibujos, sino por lo carismáticos. No sé por qué tiene un carisma especial. Y este dibujo en particular no es de los bonitos de Mark Poole, para mi gusto. Pero que lo sepáis. Por cierto, la canción que suena ahora, que se oye muy bajita, es de. Me la envió un seguidor del canal, que si está viendo este vídeo, le mando un saludo desde aquí. Tenía, por cierto, dos dibujos, este Ambush Party, que es. A ver, por 5. El problema es que cuesta 5 de mana. Es un 3-1. Daña primero prisa, no está mal, o sea, en el fondo tampoco está mal para ser Homelands. Daña primero prisa, 3-1. 5 de maná para ser Homelands no está mal del todo. Y el otro dibujo, a ver cómo era. Bastante mejor este segundo dibujo también de Mark Poole. Y bueno, una carta muy, muy mediocre fuera de este contexto de Homelands, ¿no? Dentro del contexto de Homelands, pues mira, no es de las peores, ¿no? A ver, por cierto, aquí encima tenéis la información de la colección. Salió en octubre del año 1995. La colección anterior fue Chronicles, que fue una colección recopilatoria de colecciones anteriores, ¿vale? O sea, eran reediciones de cartas antiguas, no tenía cartas nuevas. También fue un desastre, por cierto, porque las sacaron todas con un borde blanco feísimo y porque reeditaron cartas muy valiosas que al reeditarlas perdieron mucho valor y la gente se enfadó muchísimo por ese tema. Y la siguiente colección fue Alianzas. Alianzas ya fue muy buena colección. Alianzas, por ejemplo, de Alianzas tenemos, sin ir más lejos, el mejor counter de la historia o de los mejores counters de la historia, que es la Force of Will, y otras muchas cartas de buena calidad, ¿no? Estaría divertido jugar un sellado de Angluet más Homelands. Bueno, divertido o muy triste, no sé muy bien qué. No sé muy bien qué decir. Permitidme que me rellene un poquito el vaso, que estoy sequísimo, ¿no? ¿Por qué había varias versiones de las cartas y del mismo artista? Sabes que eso al principio de los tiempos de Magic se hacía bastante a menudo. Había varias cartas que tenían dos o incluso más dibujos. Dos, tres, cuatro dibujos era habitual en las colecciones antiguas de Magic, en el año 93, 94, 95. Y dejaron de hacerlo, porque dijeron que eso no tenía mucho sentido, lo que tú has preguntado, ¿por qué? Y dejaron de hacerlo. Creo que estoy teniendo una caída de conexión de internet. Espero que no haya mucho problema, que no pegue mucho tirón y que me sigáis viendo bien. Bueno, el caso. Dejaron de hacerlo porque dijeron, eso no vale para nada, ¿para qué perdemos el tiempo? Inversión, tal, problemas de impresión, además, les generaban, supongo, problemas a la hora de imprimir las colecciones y tal. ¿Y por qué preguntas eso si hoy en día en cada colección de Magic te sacan 14 versiones de cada carta?
si os dais cuenta, dibujos alternativos, con bordes, sin bordes, textos ampliados, sin texto, además con diseños, con dibujos distintos por el mismo dibujante en ocasiones también. O sea, la pregunta que has lanzado te la podrías haber respondido tú mismo, mirando al presente. En el presente se volvió a hacer. Una cosa que hace muchos años dejaron de hacer porque pensaron que era útil, no tenía sentido, hace pocos años lo han retomado y lo han retomado con una fuerza, lo han retomado multiplicado por 20. Hoy en día, cada carta, bueno, muchas cartas de las nuevas colecciones tienen 3, 4, 5, 6, 7, hasta 9 diseños distintos, ¿no? Full art, etcétera, etcétera. Las versiones japonesas también tienen dibujos distintos en ocasiones. Pues eso es interminable, ¿no? Bueno, Anthurin Ruins. Perdóname que diga siempre Cerrín, ¿vale? Que lea la Z y la C, aunque estoy leyendo una, sé que estoy leyendo una palabra en inglés, y en inglés se sea, es decir, las Z y las C se leen como S, pero al ser español de Castilla, es que no me sale, no puedo sesear, lo siento, pido disculpas, sé que lo correcto es decir Anserrín Ruins, pero es que no me sale, ¿de acuerdo? Así que perdóname mi fonética castiza castellana, que es que no puedo evitarlo, ¿vale? Lo sé porque muchos lo estaréis pensando, sobre todo porque la mayoría no la mayoría de los que estáis viendo el directo seseáis, la mayoría. ¿Por qué? Porque muy poca gente que habla español en el mundo no sesea. O sea, es decir, si el español lo hablan 500 millones de personas en el mundo, no seseantes somos 10 millones o 15, 20 quizás, 25, venga, va, voy a decir 20 o 25, no sé cuántos somos no seseantes, pero no pasaremos de 20 o 25 millones. Y el resto se sean, ¿no? En español. Así que me imagino que para todos os sonará muy raro que diga Anthurin Ruins, pero pido disculpas, ¿vale? Ya sabéis que me importa mucho la ortografía, la gramática, la pronunciación, la fonética y esas cosas. Así que por eso digo, pido perdón por no pronunciar bien estas palabras en inglés. Bueno, yendo al tema, ¿vale? Por 4, encantamiento. Eliges un tipo de criatura, ¿vale? Cuando entra en juego esto, eliges un tipo de criatura. Las criaturas del tipo elegido no se enderezan durante el paso a enderezar de sus controladores, ¿vale? No está nada mal, pero el problema es que pagas 4, por ejemplo, y dices, trasgo, tus trasgos no se enderezan, y te hace el tío, vale, pues toma, Muxus, ¡poma! Te pego de 84. No me importa que no se enderece en el siguiente turno. Pero no es mala del todo como carta, no es mala del todo como carta, porque si el rival tiene, pues, dos pajaritos, uno unos, te ataca con ellos, y dices, pues mira, te juego el Anthurin Ruins, digo pájaro, y ya no se van a enderezar. Así que no está mal del todo. El dibujo es feo. ¿Veis? Este es uno de los dibujos feos, pero feos. Más feo que pegar a un padre con un calcetín sudado. O sea, terriblemente dura esta carta, ¿no? Anava Ancestor. Mira, es verdad, muy curioso eso que dice J. Kulugo. Incluso en Ikoria, no solamente diseños distintos de cartas o dibujos distintos, sino incluso nombres distintos. Como por ejemplo, bueno, muchos casos había. Estaba hasta Godzilla, estaba en Ikoria. Anava Ancestor, perdonadme que diga Ancestor y no Ancestor. Ancestor, bueno, da igual. Por 2, 1-1, lo giras y el Minotauro objetivo gana +1/+1 hasta el final del turno. Por cierto, Summon Ghost, invocar fantasma totalmente modificado a espíritu Minotauro. O sea que se puede dar +1/+1 a sí mismo. Lo giras y se da +1/+1 a sí mismo y a cualquier otro Minotauro. Por cierto, hey, un saludo, Roberto Poce, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, Mario Ronda, bienvenido también, un saludo, buenas noches. Dice Raid, buenas noches, me gusta que te gusten, o sea, me gusta que te gusten estos dibujos. A mí la verdad es que Homelands dentro de las colecciones antiguas en cuanto a los artes, es de la que menos me gusta. Bueno, el caso es que esta carta, a ver, no sé si sabéis que hay un mazo de Minotauros. En Magic Arena está, hay un mazo de Minotauros, de combo, que ganan un solo turno. Lo que pasa es que no se dedica a darle +1/+1 a los Minotauros y atacar con ellos, sino que los pone en juego todos de golpe y gana, o lo que sea. No me acuerdo ni cómo era el mazo de Minotauros. Bueno, pues hay algunos Minotauros en Magic y este, pues, no es tan terrible para el mazo de Minotauros. Si queréis probar el mazo de Minotauros, buscadlo por ahí por Google y ya veréis lo buenísimo que es el mazo de Minotauros. Es muy mala la carta, ¿vale? Estaba de broma. Anava Bodyguard. Por 4 es un 2-3, daña primero, ¿vale? Pues bastante bien al nivel de Homelands. No es buena carta, lógicamente, pero en Homelands es un poco la media. Tiene dos dibujos, ¿eh? Este es el primer dibujo de Anson Maddox, por cierto, otro dibujante histórico de Magic. Y aquí tenemos el segundo arte de esta carta. Anava Shaman. Por 4 es un 2-2. Otro Minotauro, por cierto, Minotauro y Chamán son tipos de criatura. Minotauro es un tipo de criatura relevante, como digo, no es 100% irrelevante. Hay un mazo de combo de Minotauros que está en Magic Arena, está en histórico. Si no me equivoco, ¿no? Está en histórico, ¿verdad? La carta de combo de Minotauros, creo que sí. Y Chamán, que también es un buen tipo de criatura. Puedes pagar un mana rojo y girarlo para hacer un daño a criatura o jugador. Es decir,
está modificado el texto y ya no pone criatura o jugador, pone a cualquier objetivo, porque estos textos son de antes de la existencia de los Planeswalkers. Hoy en día podrías hacer daño a criaturas, jugadores o Planeswalkers, y eso lo han resumido en cualquier objetivo. Lógicamente lo han acabado resumiendo con el paso de los años, ¿no? Algunos dibujos no están muy currados, pero mantienen ese misticismo que mola mucho. Es cierto que mantienen ese misticismo extraño, pero son como feos. No sé, la dirección artística de esta colección era un poco extraña, ¿no? Ah, bueno, por cierto, una cosa. Este dibujo del Annabha Shaman combina con el otro dibujo que aparece justo al lado. Si las pones juntas, las dos cartas se ven juntas. Os lo voy a mostrar, creo. Ahí lo podéis ver, más o menos. Puedes juntar las dos cartas y el dibujo está continuado. Creo que ha habido alguna otra carta previa con la cual lo podríamos haber visto. Oye, esto es interesante. Trivial Pursuit. Podemos hacer un Trivial Pursuit de Magic, de curiosidades. La trivia esta que tiene aquí. Uy, uy, uy. Ya hablaremos sobre eso, ¿vale? Ya hablaremos sobre ese tema más adelante. Ya hablaremos de ello. Me lo guardo para futuras ideas. Vale, hacer un punto de daño a cualquier objetivo pagando uno rojo por 4 es un 2-2, no es la peor carta de la historia de Magic, sinceramente. Las he visto peores y para Homeless no está mal del todo. Otra carta de Minotauro, pero bueno, el mazo de Minotauro es Minotauro Chamán, por cierto, tipo de criaturas modificados. Por 4 es un triste 1-3, pero que le da más 1, más 0 a todos los Minotauros, así que él es un 2-3. No está tan mal este Minotauro para el mazo de Minotauros, ¿no? Podría ser peor. Chandler, hombre, no estará por aquí Chandler Bean. Tenemos aquí un seguidor del canal que es Chandler Bean, que suele estar por aquí en los directos. Por cierto, ¿qué carta vimos antes? Vimos una caravana que también parece que encajaba en los dibujos. Dadme un segundo porque esa caravana, voy a buscarla para que compren. Dadme un segundo que haga aquí una pequeña pausa. Uf, ahora para encontrarla. No me acuerdo el nombre exacto, no sé qué. Ah, mira, aquí está, ha sido fácil. Caravan, sí, correcto. Ahí la podéis ver. Oh, qué gozada. Qué gozada. El dibujo completo de la caravana que lo comenté antes y no se me ocurrió buscar si se podían ver en esta propia página. Esta página web es buenísima, mtgpix, bueno, buscarla, mtgpix.com, página recomendada, ¿vale? Para ver imágenes. Veis, es que tiene un montón de curiosidades y cosas importantes de Magic que no vais a encontrar en ninguna otra página y me viene muy bien como referencia. ¿Veis? Estas dos cartas, o sea, las dos versiones de la carta, las puedes unir y verlas en esta carta de Homeless. Lo comenté antes, lo dije un poco así de pasada, casi como algo anecdótico, y no caí en la cuenta de que se podía ver incluso en esta propia página. Súper interesante este tema, por cierto. Bueno, volvamos a lo que estábamos. Vuelvo a colocar esto bien. Y seguimos con Chandler. Chandler Bean, el de Friends. Aquí sale un poquito desmejorado. Que por 5 es una criatura legendaria, humano, bribón. Por 5 es un 3-3 que pagando 3 y girándolo destruye una criatura artefacto. Pues ahí donde lo veis, no es la peor carta de la historia de Magic tampoco. Sí, definitivamente, como dice Nicoledón en el chat, tengo que hacer sin duda un vídeo de arte, de dibujos de Magic, de dibujantes, de dibujo o algo así. No sé cómo lo voy a enfocar, pero tiene que ser algo muy curioso y muy interesante porque es que me está... Mira, Homelands es muy mala, ¿vale? Pero tiene cosas buenas. Hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo, muchas correcciones en tipos de criaturas que han tenido que hacer con el paso de los años, muchas correcciones en textos. Bueno, este en particular no está corregido. Las cartas de apuesta, también quiero hacer un vídeo sobre el tema de las cartas de apuesta. Es un tema muy interesante, yo creo. Me voy a apuntar lo de las cartas de apuesta. Muchas ideas me está dando Homelands. Tema de arte, tema de textos de cartas, muchas cosas muy interesantes, ¿vale? La colección es muy mala. Esta carta no es 100% mala, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues destruye criaturas artefactos. Si te enfrentas a un mazo de criaturas artefactos, has pagado 5 de maná. Y otros 3 adicionales para girar un mísero 3-3 para poder romper un artefacto, una criatura artefacto, pero mira, hay cartas peores en esta colección. Dwarven Pony. El pony del enano, ¿no? Sería. Bueno, por un mana rojo, un 1-1 pony, tipo de criatura cambiado, ¿vale? Ya no es pony el tipo de criatura, sino que es horse, es caballo. Y puedes pagar 2 y girarlo para que el enano objetivo gane cruzar montañas hasta el final del turno. Oye, pues no es tan mala. He visto cosas peores. Por 1 es un 1-1. ¿Vale? Y le da a los enanos, pagando 2 y girándolo, le da a cruzar montañas. Cruzar montañas es que si el rival controla una montaña, tus criaturas no pueden ser bloqueadas. Resumiendo. Las he visto peores también que esa, ¿eh? No es buena, vale, sé que no es buena, pero las hemos visto peores. Dwarven Sea Clan por 3 es un 1-1 que lo puedes girar para que
Vale, voy a ver, es que este texto está totalmente desfasado. Vale, pone dwarfs en plural, enanos, tipo de criatura dwarf, enano, ¿vale? En la actualidad. Leo el texto actualizado. Elige una criatura atacante o bloqueadora objetivo cuyo controlador controle una isla. Ojo, ¿vale? Tienes por 3 un 1-1 que solamente puedes usarlo para girarlo y hacer objetivo a una criatura atacante o bloqueadora de un jugador que controle una isla. O sea, seguramente la criatura sea azul, por cierto. Bueno, pues le hace 2 puntos de daño a esa criatura al final del combate. O sea, la criatura hace su daño de combate, ¿de acuerdo? Si ha sido bloqueada, hace su daño de combate. Y dice, activa esta habilidad solo antes del final de la fase de combate. Así que bueno, una criatura, pues eso, contra mazos azules y bastante mala porque la criatura azul, bueno, la criatura del rival haría daño igualmente. Luego ya sí, luego le haces 2 daños a esa criatura después de la final de combate, ¿no? ¿Has visto los cubes? Son interesantes también. No, no los he visto. Ah, bueno, mira, una pregunta interesante que hace por ahí Micoleón es los textos de ambientación en aquellos años, al principio de Magic, no había un lore muy claramente definido en Magic y no había novelas. Entonces, utilizaban los textos de ambientación de las cartas para contar una especie de historieta, ¿vale? Todos los textos, me imagino que escribían una especie de hoja, un guión pequeño, una hoja de ruta del lore de la colección, yo qué sé, serían 3-4 folios o lo que sea, con ideas, frases que contaban una pequeña historia y las ponían en los textos de ambientación de las cartas. Entonces, por eso, digamos que sí, en los lores originales eran estos de las cartas. Luego ya con el paso de los años empezaron a publicar libros y el lore se basaba en los libros. Pero al principio está el lore que había, ¿no? Digamos. Siguiente carta. Dwarven Trader, por un mana rojo, un 1-1. Ya está, punto. Sin habilidades, sin pegas. Y enano, para el mazo de enanos. Así que venga, para el mazo de enanos tenemos aquí un enano. No es muy llamativo. Tiene 2 dibujos, por cierto. El otro dibujo es este otro dibujo, bastante feote. Y poco se puede decir de un 1-1 por 1 sin habilidades. Totalmente vainilla, totalmente vanilla, ¿no? Eon the Relentless. Esta carta, creo que algo de juego vio. Por 5, es un 5-2 prisa si algo de juego vio. A ver, en aquellos tiempos, meter por 5 de maná una criatura que pega 5 con prisa no ocurría todos los días. Y que además se podía regenerar por solamente 3 manas rojos. Bueno, solamente 3 manas rojos. Esta criatura sí que vio algo de juego en los mazos agresivos rojos. No es mala del todo, de hecho, ¿no? Así que, bueno, por cierto, tipo de criatura legendaria, por cierto, humano bribón, ¿de acuerdo? Que está actualizado. Esta carta no es mala y algo de juego vio. No era mala, quiero decir. Pensé, oye, ya sé que hoy en día esta carta no se iba a jugar en ningún mazo de ningún tipo, pero hay cosas mucho mejores. De hecho, hoy en día te sacan fácilmente, ¿eh? No exagero. Por 5, un dragón, 5-5, vuela prisa. O sea, esto es un 5-2, prisa. Evaporate. Por 3, conjuro, hace un punto de daño a cada criatura azul y a cada criatura blanca, ¿vale? Pues para banquillos contra mazos de criaturas pequeñas, azules o blancas, pues no es el peor conjuro de la historia. Hay cartas mejores que esta, lógicamente, pero las he visto peores también. Heart Wolf. No sé por qué la primera H está en minúscula. Me parece un poco extraño. Bueno, por 4 es un 2-2, daña primero, tipo de criatura lobo. Lobo. No me habría sorprendido que hubiesen puesto wolves, porque salen varios lobos en el dibujo, pues te ponen aquí wolves, tan tranquilo. Bueno, pues por 4 de mana, perdón, 2-2, daña primero, que lo puedes girar para darle a un enano más 2, más 0 y dañar el primero. Me imagino que entiendo que se supone que es un enano que va montado en el lobo, ¿no? Pues gana más 2, más 0, dañar primero dicho enano hasta el final del turno. Cuando esa criatura deja el juego, este turno, sacrificas el Hard Wolf. Y esta habilidad la puedes activar únicamente durante el combate. O sea, el más 2, más 0 no lo puedes hacer en cualquier momento del turno, sino solamente durante la fase de combate. Si te matan el enano, se muere también el lobo. Lógicamente es una carta muy, muy floja y que tienes que combinar además con enanos para que haga algo. Terrible esta colección. Realmente es que no sabes. Decidme, explicadme ahora fríamente, ¿vale? Es cierto que hay alguna carta puntual buena, pues como el Lapsus, el Pergamino Mercantil, cartas que son jugables y que han visto algo de juego en Magic, bueno, algo no, bastante juego en Magic y tal. Pero son 2 cartas sueltas. Decidme cómo montáis un mazo con estas cartas. Tú te compras 20 sobres de Homelands y todas las cartas son del nivel de los lobos de antes o de esta carta de aquí. Y sí, te ha salido un Lapsus y un Pergamino Mercantil. ¿Cómo te montas un mazo con eso? O sea, es cierto que hay alguna carta que es jugable y que ha sido incluso buena en la historia de Magic dentro de lo que es Homelands. Pero
es que el 99% de la colección es que es morralla, es que no vale para nada. Por cierto, este dibujo sí me gusta y me parece alucinante. Por un mana rojo, encantar criatura, o sea, hoy en día, lo que se llama un aura, la criatura objetivo obtiene menos 0, menos 1. O sea, que si era de resistencia 1, se muere. La criatura encantada no puede bloquear criaturas con una fuerza igual o mayor que la criatura, que la resistencia de la criatura encantada. O sea, que encima haces que posiblemente la criatura encantada pues no pueda bloquear, ¿no? Que sea más difícil que lo bloquee. Pues esta carta no es mala del todo para un mazo rojo agresivo, para quitar bloqueadores de en medio. No es la primera vez en la historia que se ven jugar hechizos baratos que impiden bloquear a criaturas del rival. En mazos muy, muy agresivos, lógicamente, que quieren quitarse bloqueadores de en medio. No, no vale con criaturas muy grandes, claro, pero con criaturas pequeñas y medianas, pues sí que puede hacer un efecto bastante decente esta carta. No es que sea una carta buena, ¿vale? Pero es jugable. Bueno, aquí tenemos una de las cartas más raras de la historia de Magic, por mil motivos. Primero, porque pone joven. Y en español es que esa palabra significa algo, ¿vale? Primera cosa rara. Segundo, porque nos sacan aquí a un geviorro, a un geviata super chungo, que viene de un concierto de Iron Maiden de los 80. Y bueno, no sé, o es el puerta del Excalibur, ¿no? Es el puerta de un garito heavy de Vallecas. Bueno, por 5, es una criatura legendaria, con tipos de criatura humano y bribón, que en su momento no tenía, ¿vale? Eso fue a posteriori. Por 5, es un 3-3, o sea, flojo de estadísticas, lógicamente, y que pagando 3 rojos y girándolo, destruye un artefacto que no sea criatura. La habilidad es bastante buena, realmente, porque rompe artefactos. Puede romper un Sol Ring, puede romper una espada de fuego y hielo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Bueno, Jesús, muy buenas noches, bienvenido, me alegro de verte por aquí. Este sí que es feísimo, este dibujo es muy feo y muy chungo, o sea, porque intenta ser como realista la imagen y a la vez lo contrario de realista. Es muy chunga, ¿no? Y yo creo que es el puerta de un garito, ¿no? Un garito que se llama Snarks, House of... No sé qué pone aquí. Ah, House of Sin, Casa del Pecado. Es un garito. Es un garito heavy. Si es que es un garito heavy de Argüelles o de Vallecas o algo así. Buenas, Irving, ¿qué tal? No te había visto. Bienvenido también. Un saludo. Y Obis Will también. Bienvenido, un saludo. Bueno, una carta, ya digo, curiosa porque el dibujo es muy, muy llamativo. La carta es malísima, lógicamente, pero bueno, no es mala del todo en el sentido porque en todos los sentidos porque rompe artefactos pagando maná. Antes vimos una igual que esta, pero que lo que rompía, igual en todo, pero que en lugar de romper artefactos que no son criaturas, rompía artefactos que fuesen criatura, o sea que se complementaban, ¿no? Siguiente carta, vamos así. Orcish Mine, la mina orca. Por 3 es un encantar tierra. Voy a leer el texto oficial actual, ¿vale? Porque seguramente este texto esté anticuado y sea muy difícil de leer o modificado incluso. Y prefiero hacer el amigo de Chandler. Ese era Chandler, el anterior, efectivamente. Era Chandler el que hacía lo otro, ¿no? Bueno, pues cuando entra en juego... No, mejor dicho. La mina orca entra en juego con 3 contadores de piedra sobre ella, ¿vale? Al comienzo de tu mantenimiento... O siempre que la tierra encantada se gire, le quitas un contador, ¿vale? A esa tierra. Y cuando se quita el último contador de esa tierra, destruyes la tierra encantada y la mina orca hace 2 puntos de daño al controlador de esa tierra. Vale, es un petatierras. Es un petatierras bastante malo, ¿vale? Es muy lento. Pensemos que en aquellos años estaba la lluvia de piedras, estaba el termocast verde, si no recuerdo mal. Y justo en la siguiente colección, que es Alianzas, salió el saqueo, si no recuerdo mal, que por 3 rompía tierra o artefacto. Entonces, este es un petar tierras, es un rompetierras muy lento, porque tienes que esperar 3 turnos, salvo que el rival la gire, y aun girándola vas a tener que esperar al menos un par de turnos para romperla. Pero no es 100% mala, tampoco, como peta tierras, porque bueno, en algún momento acabará rompiendo la tierra y además le hace 2 daños al controlador de la tierra, o sea... Cleus tiene razón, también estaba el Sinhole en aquellos tiempos, es cierto, no lo he mencionado, el Sinhole. Así que no está mal del todo. No, pero ya digo, el Sinhole no está mal del todo como petatierras, ¿verdad? Pero mira, no conocía esta carta, no me parece la peor carta de la historia tampoco, ¿eh? Retribution, por 4, conjuro, eliges 2 criaturas objetivo controladas por un oponente, ¿de acuerdo? Ese jugador, voy a leer este texto en español, o sea, este texto actualizado, perdón. Ese jugador elige y sacrifica una de esas criaturas y le pone un contador -1/-1 en la otra. Pues no está mal del todo, sinceramente. Está muy cambiado el texto porque aquí pone very, very one of those creatures. O sea, es decir, está modificado porque very, very, very significa destruye y no puede ser regenerada. Eso está cambiado. Ahora dice sacrifica, ¿vale? Que no tiene nada que ver sacrificar con destruir, no es lo mismo, ¿vale? O sea que lo cambiaron.
El oponente elige cuál de esas criaturas es enterrada. Buried, enterrada, por enterrar. Esa palabra está traducida, está modificada a destruida y no puede ser regenerada. Frase que hace años, yo que sé, hace cuántos años que no se imprime en Magic esa frase. Bueno, el texto, como digo, el actualizado era mucho más adecuado, ¿no? No es mala del todo esta carta, ¿vale? En el color rojo es difícil encontrar removals directos. Esto destruye una criatura, bueno, la hace sacrificar. Eso es muy raro en el color rojo, hacer sacrificar criaturas, ¿vale? Y poner contadores -1/-1, si me apuráis, también es raro en el color rojo. Problema de esta carta, que tiene que hacer objetivo obligatoriamente a dos criaturas. Si no tiene dos criaturas el rival, no puedes jugar esta carta. Ese es el problema también de la carta. No es mala del todo, de todas maneras. Winter Sky, el cielo del invierno, ¿no? Podríamos decir. Os leo en el chat un poquito así de vez en cuando y solo leo jajas. Conjuro por uno rojo, lanzas una moneda. Voy a leer el texto actualizado porque parece mucho más sencillo que este. Lanzas una moneda. Si ganas el lanzamiento de moneda, el Winter Sky hace un daño a cada criatura y a cada jugador. Pero si pierdes, cada jugador roba una carta. Es una carta bastante mala porque, primero, solo hace un daño. Segundo, solo robas una carta. Y tercero, el efecto es simétrico. O sea, primero, es indeterminado lo que va a pasar. Y además, es simétrico. Es decir, tanto perjudica o beneficia como a un jugador como a otro. Así que es una carta difícil de usar. Esta señora, si esto es una señora, ya la hemos visto antes, yo creo, en otra carta, ¿no? ¿No suena que la hemos visto antes en alguna otra carta? Bastante flojita la carta, ¿no? Anava Constable. Por 3 es un, como mínimo, 2-1. Simon Constable, totalmente cambiado a humano. Esto lo hacían muchísimo en Homelands, es terrible, ¿no? Por cierto, este señor es Sean Connery en Los Inmortales. Los Inmortales, ¿cómo se llamaba a nivel internacional? The Highlanders. Lo digo por si en Latinoamérica no se llamaban Los Inmortales, que no me sorprendería que no se llamase Los Inmortales. En España, la película de Highlander, o Highlander, no sé cómo es el nombre exacto, en España se llama Los Inmortales. Highlander, la de... Salía, oh, ¿cómo se llama el actor de Highlander, de Los Inmortales? No me sale el nombre del prota, pero salía Sean Connery y más o menos, pues era un espadachín español, de hecho. Buenas noches, Gons, bienvenido, ¿qué tal? Este dibujo mola, sí, por eso lo he comentado tanto. Bueno, pues dice que la resistencia de esta criatura es 1 más el número de criaturas verdes en el campo de batalla. Entiendo que como él es verde, esta criatura es como mínimo un 2-2, y de ahí para arriba. Pues no es la peor criatura de la historia tampoco, y menos la peor criatura de Homelands. Como mínimo tienes por 3 de mana un 2-2, que puede ser un 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, así que cosas peores, ¿no? Sí, dice, confirma Nomo de la Hora que en Latinoamérica efectivamente era Highlander. Bueno, y en todas partes era Highlander, pero en España, la llamaron Los Inmortales. Anava In, por 3, conjuro. Voy a leer el texto actualizado, porque como podéis ver aquí está bastante raro. Ganas X vidas más 1, donde X es el número de criaturas verdes en el campo de batalla. O sea que por 3 manas podías ganar 3, 4, 5, 6, muchas vidas, ¿no? Una carta inútil porque ganar vidas es la peor cosa de Magic. Diréis, ¡ay, hay muchos mazos de ganar vidas! Os voy a explicar una cosa con esto, porque es una frase que oigo muy a menudo. Dice siempre que ganar vidas no vale para nada en Magic, pero hay muchos mazos de ganar vidas. Sí, sí, cuidado. Los mazos de ganar vidas no son buenos porque te ganen 20 vidas de golpe, u 8 vidas de golpe, o 5 vidas de golpe. Son buenos porque ganan muchas vidas, muchas veces, haciendo dispararse muchas veces habilidades de contadores +1/+1. Y eso es lo que es bueno. Muchas, muchas veces que se disparan habilidades. No es porque ganes vidas, es porque se disparan habilidades cada vez que ganas vidas, ¿vale? Pero no es por las vidas que ganas, sino por los contadores +1/+1 que pones cada vez que ganas vidas. Así que esto, pagar 3 de mana para ganar un porrón de vida, me da igual cuántas vidas sean, pero solamente una vez no tiene ningún tipo de uso. ¿Entendéis? Bueno, pues eso es importante y quería dejarlo claro porque me enfado. Como digo, una carta malísima. Vale, no me enfado, es broma. Bueno, aquí está, en aquellos tiempos, la considerada mejor carta de la colección. Hoy en día ya no se considera la mejor carta de la colección. Seguramente la mejor carta de esta colección sea el Lapsus. La segunda mejor carta de esta colección seguramente sea el Merchant Scroll, el pergamino mercantil. Pero en aquellos tiempos el Autumn Willow, el sauce de otoño, era la mejor carta de la colección. Y vais a ver que era una carta bastante pobre, ¿no? Por 6 de mana, un simple 4-4... que no podía ser objetivo de hechizos o habilidades, ¿de acuerdo? Era como el antimaleficio, pero también afectaba a mí, ¿vale? Ni yo ni el rival podíamos hacerlo objetivo con hechizos o habilidades, ¿de acuerdo? Una especie de antimaleficio para todos, ¿no? Teniendo un poquito el chat, porque claro, ya Katind ya nos dice, no, pero si ganas infinitas vidas con tokens, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a Data Division por ese follow, muy buenas noches.
Velo, efectivamente, gracias franquicia, gracias Kreis por esa anotación. Efectivamente, esa estabilidad, este texto, con el paso de los años, si está aquí escrito, además, fue cambiado por la palabra clave velo, shroud en inglés. Palabra clave que hace bastante tiempo que no vemos en Magic. Es que he dicho, he querido poner la palabra antimaleficio, he querido decir la palabra antimaleficio, porque yo no sé hace cuántos años que no se utiliza la palabra velo en Magic, pero años, ¿eh? En Magic Arena. A ver, pues los que tengáis Magic Arena abierto, es que no lo tengo abierto Magic Arena. Los que tengáis Magic Arena abierto, poned velo en el chat, o sea, en el chat, en el buscador de Magic Arena, a ver si hay alguna carta que tenga velo, la habilidad Shroud en Magic Arena. No me suena que haya ninguna que lo tenga ahora mismo. Por eso, en primera instancia, he ido a hablar de antimaleficio, porque antimaleficio sé que hay muchas criaturas en Magic Arena que la tengan, ¿no? A ver, Jesús dice, la última vez que yo la palabra clave velo fue, que vi la palabra clave velo, fue en el Magic Duels. Es que Jesús es el mayor defensor del Magic Duels de la historia, ¿no? Podrías hacer un vídeo de mazos tribales y sinergias de razas, sí. Podríamos hacer bastantes cositas. Hadas, trasgos, elfos, podría hablar bastante sobre el tema. Bueno, pues como decía, por 6 un 4-4 con velo, ¿de acuerdo? El texto está cambiado. Que pagando un mana verde hasta el final del turno, Autumn Willow puede ser objetivo de hechizos habilidades controladas por el jugador objetivo que no... Si no tenía velo. No, sí, ¿cómo? Vital el player. Como si no tuviera velo, efectivamente. O sea, es decir, para que tú sí le puedas hacer objetivo, ¿vale? Dices, ah, pues pago uno verde para poder tirarle un crecimiento gigante o algo así. Como puedes ver, la criatura es bastante, bastante mala. Yo no sé, a ver, en aquellos tiempos era suficientemente buena para jugarse en estándar y en comparación con el nivel de Homelands, pues era la mejor carta de Homelands. Pero ya con el paso de los años, obviamente, esta carta se ve que es malísima y que es mucho, muchísimo mejor, pero vamos, a 1000 años luz de distancia. Un lapsus le da 1000 vueltas a esta carta, ¿no? Vale, gracias Jesús, que nos confirma por el chat que velo en Magic Arena no hay. Que era la razón principal por la cual no quería utilizar la palabra velo ni hablar de esta habilidad, porque como este canal, a ver, este canal es un canal de Magic y yo hablo de todo en Magic. Ya sé que, por ejemplo, Homelands no está en Magic Arena, pero es un canal orientado a Magic y la mayoría de los seguidores y gente que está en el directo, gente que me sigue o lo que sea, es gente que ha empezado a jugar en Magic Arena o que ha vuelto a Magic gracias a Magic Arena, ¿no? Entonces, bueno, pues es una palabra un poco desfasada. Carapace. Por un mana verde, encantar criatura, la criatura encantada gana más 0 más 2 y puedes sacrificar el Carapace para regenerar la criatura. Bueno, pues una aura bastante mala, pero que dentro del nivel medio de Homelands, pues tampoco es tan terrible, ¿no? Con dos dibujos, por cierto, ese y este, que no tiene nada que ver el uno con el otro, los dos feísimos, por cierto. O al menos a mí no me gustan nada. Juanqui HS, buenas noches. Pues esta carta se juega. Sí, sí, el Autumn Willow se juega mucho. Está bastante por encima. Sí, está bastante por encima de la media de Homelands. Pero a día de hoy no se la ve jugar mucho, ¿verdad? Pero el Lapsus sí, a eso me refiero. El Lapsus al final es una carta que ha pasado a la historia como una de las mejores de la historia, sencillamente. Y el Autumn Willow, pues no. No precisamente, ¿no? Bueno, esta no la he visto nunca, esta carta, por ejemplo. Es rara, claro, de Homelands, pues a lo mejor las cartas comunes de Homelands sí las he visto, alguna, la mayoría de ellas, porque, bueno, son comunes y rulan, bueno, están por ahí por todas partes. Pero claro, las raras se ven mucho menos porque es que se vendió muy poquito Homelands, ¿eh? Daughter of Autumn, la hija del otoño, ¿no? Por 4 es un 2-4 que puedes pagar un mana blanco para redirigir un daño a ella de cualquier criatura... No, un daño que reciba ella a una criatura blanca. O sea, es como una criatura contra... Un hate contra criaturas blancas, ¿no? Voy a leer el texto oficial, ¿vale? Actual. El siguiente daño que fuera a ser hecho... Si se puede decir esa frase. A una criatura blanca este turno es hecho a la Daughter of Autumn. No, pues es al revés. Le quita daños a una criatura blanca y lo recibe ella, ¿vale? O sea, es una protectora. Lo he leído al revés por cómo está escrito. Es que ya sabéis... El tema de la pasiva en inglés no funciona igual que en español y lo he interpretado al revés. Pues una criatura bastante mala, lógicamente, porque por 4 solamente son 2-4 y que tienes que llevar criaturas blancas y, lógicamente, mana blanco para poder activar su habilidad, que tampoco siquiera es muy buena, ¿no? Igual que el bloque de Kamigawa bajó tanto el power level por culpa de Mirrodin, Homelands tuvo su Mirrodin antes, sí. A ver, explicación de por qué Homelands es tan mala, pero no es la primera mala que hubo, ¿eh? Alpha, Beta, Unlimited, Reviset, Legends, Arabian Nights, Antiquities, fueron las primeras colecciones básicas y las primeras expansiones de Magic fueron tremendamente buenas, con muchísimas cartas que tuvieron que prohibir o tuvieron que restringir a una copia por mazo, hablemos para que quede claro, de Black Lotus, los Moxes, Ancestral, Mana Drains, cosas de ese estilo, ¿vale?
Madrid nunca fue restringido, por cierto, pero por poner un ejemplo. Y se dieron cuenta de que no podían seguir por ese camino de power level porque es que era inviable. Y decidieron bajar el nivel de poder de las cartas de Magic, ¿vale? Y lo hicieron año tras año. Lo hicieron con The Dark. Lo hicieron con Foreign Empires. Lo hicieron con Alianzas. Lo hicieron con esas expansiones. Y, por último, con Homelands ya tocaron suelo. Yo creo que parte... Mirad ahí arriba los nombres, lo he comentado antes. El equipo de diseño y el equipo de desarrollo, ¿vale? Designers y developers, creo que no fue el acertado. Creo que pillaron la idea de sí, baja del nivel. Y este equipo de gente que desarrolló esta colección lo tiró al suelo el nivel de poder. Me está dando un tiro en el cuello que me estoy muriendo desde hace un rato. Lo estaréis notando que me estoy echando la mano aquí al cuello. Bueno, el caso es que tiraron el nivel, por eso se les fue de las manos. Eligieron un mal equipo de diseño, se les fue de las manos y tocaron solo con esta colección. O sea, pero llevaban ya tres o cuatro colecciones previas, Foreign Empires, The Dark, Alianzas, tal, que ya iba para abajo el nivel de poder. Y en esta se les fue de las manos completamente. Entonces, sí que hubo un mirroring previo y eran las primeras colecciones básicas de Magic y las primeras expansiones eran demasiado poderosas y dijeron y bajando. Y a partir de Homelands dijeron, o subimos esto o la empresa desaparece. Porque fue un desastre comercial, o sea, tuvo pérdidas gigantes por esto Magic, estuvo a punto de desaparecer Magic por esta época de la anterior colección que era Chronicles, la siguiente colección que fue Homelands, y a partir de aquí cambiaron mucho el chip, y de hecho a los pocos años se volvieron a pasar. Tempest, a los pocos años, a los dos años, fue muy poderosa, y ya al siguiente año, Saga de Urza fue terrible, y ahí se volvió una cara del juego por un poder de nivel exagerado. Pero lo que pasa, yo creo que se dieron cuenta de que si subían el poder de nivel de las cartas, vendían más cartas. Y en Tempest y en Saga de Urza se les fue de las manos. Y la siguiente colección también fue muy floja, que fue Máscaras de Mercadia. O sea, el caso Kamigawa, el caso de bajar el nivel de poder de las cartas, no fue una sola vez. No fue solamente Kamigawa o no fue solamente Homelands. Ha habido bastantes casos del tema. Fue también, por ejemplo, como decía, Máscaras de Mercadia. Y, por ejemplo, también podríamos decir... No jugué estos años, no jugué prácticamente nada Magic, pero creo que Dragones de Tarkir, Dragons of Tarkir, también fue muy terrible, ¿no? No, Oath, el juramento de los dioses, Oath of the Gods, ¿cómo se llama esa colección? Es que, fijaos, ¿hasta qué punto estuve tan desconectado de Magic esos años? Que ni me acuerdo. Oath of the Gods, ¿puede ser algo así se llama la colección? Born of the Gods, también tocó un suelo muy bajo de nivel de poder, ¿no? Es que no jugué esos años y no me sé ni el nombre de las colecciones, tengo que ponerme las pilas con ese tema. Por eso quiero analizarlos un día de estos, porque para mí va a ser totalmente nuevo, ¿no? No, Invasión fue muy buena. El bloque de Invasión fue muy bueno. Sí, Invasión fue buena. Invasión, el bloque de Invasión, Transmigración y Apocalipsis fueron, ¿no? Esas tres colecciones fueron muy buenas colecciones. Bueno, el caso. Sigo, que finalmente tengo, ¿no? Fairy Noble. Noble Hada, ¿vale? Invoca Noble, totalmente cambiado a... Bueno, totalmente no. Hada noble, ¿de acuerdo? Por 3, un 1-2 vuela. Mira, para el mazo de hadas, un hada verde, para el mazo de hadas. Todas las hadas ganan más 0, más 1, ella incluida. Fijaos aquí un pequeño... Ah, vale, está corregido. Ella misma no era hada al principio y le daba más 0, más 1 a las hadas. Y por eso iba a decir, ah, pues es un 1-3, no es un 1-2. Pero está corregido, ¿vale? Las otras hadas que controlas obtienen más 0, más 1. Así que es por 3 de mana, un 1-2 vuela que le da más 0, más 1 a las otras hadas y que puedes girarla para que todas las hadas que controles ganan más 1, más 0 hasta el final del turno. Pues mira, para el mazo de hadas verde, ahí tenéis una hada bastante mala de Homelands. Lord of Madness, muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿algún día podrías mirar Fragmentados? Sí, lo admito, soy de esos. Eres de los fans de Fragmentados. Los Fragmentados es una de las tribus de Magic más queridas de la historia del juego, ¿eh? Antes lo ha comentado alguien que podía hacer un vídeo de tribales. Y de hecho, si hablo de mazos tribales, me lo voy a apuntar, ¿vale? En mi blog de notas de tareas para hacer en un futuro. El tema de hablar de mazos tribales y, lógicamente, tendríamos que hablar de Fragmentados porque fue de las primeras tribus que realmente triunfó. Porque los Trasgos fueron los primeros, pero no triunfaron tanto como los Fragmentados, yo creo. No va a ser un vídeo exclusivo de Fragmentados porque no da, yo creo. Bueno, se puede hacer en histórico, se pueden jugar. Venga, que me enrollo mucho. Folk of Anava. Por un mana verde es un 1-1 que siempre que bloquea gana más 2, más 0 hasta el final del turno. ¡Ojo! O sea que bloqueando es un 3-1. Tipo de criatura, Summon, Folk o Fanava. O sea, no puedes poner el mismo nombre de la carta de tipo de criatura. Por eso está corregido y es un humano. Que tiene mucha más lógica. Bloqueando es muy bueno, atacando es muy mediocre, es un 1-1 por 1. Pero mira, no es la peor carta de Homelands. Lo estoy diciendo mucho lo de no es la peor carta de Homelands, pero es que
Es que en serio, no sé qué decir de estas cartas. Es que estamos súper, súper desubicados. Estas cartas no van a reeditarlas nunca jamás. Entonces, en el estándar actual no tiene sentido hablar de ellas. No tiene sentido hablar de ellas en formato limitado porque ni siquiera se diseñaban estas colecciones para jugar limitado. Entonces, no, que digo, en limitado era buena. En estándar se jugaría. Es que no tiene sentido. Por eso casi siempre estoy diciendo frases de ese estilo. No es mala para ser Homelands. Es que no sé qué más decir. Por cierto, el dibujo me gusta, pero es que tiene un segundo dibujo. Ah, este dibujo sí que lo conozco muy bien. El anterior no lo conocía, pero este dibujo sí que lo conozco. Por cierto, hablando de folk, podríamos poner un poquito de música folk, pero no, porque me borran el canal. Hungry Mist, por 4, un 6-2, que durante tu mantenimiento tienes que pagar 2 manas verdes o tienes que, corregido, ¿vale?, sacrificar, ¿vale? Esto es lo que se llama un coste de mantenimiento 2 verdes. Decía Barry... Hungry Mist, es decir, entiérralo, es decir, destrúyelo y no puede ser regenerado. Todo ese tipo de cosas, del mantenimiento, destrúyelo y tal, se ha cambiado siempre por sacrifícalo, ¿de acuerdo? A ver, por 4 de mana, una criatura que pega 6 tampoco es muy habitual. No es muy buena porque cualquier bloqueador por 2, cualquier bloqueador que pegue 2 te la va a matar y ya está. Entonces es muy mala la carta, ¿no? Con la reedición de Time Spiral me hice un mazo de Sliver. Sí, en Time Spiral eran buenos en el bloque. En el bloque construido de Espiral del Tiempo, el mazo de Slivers, de Fragmentados, era bueno. Yo me acuerdo haberlo jugado. De hecho, es posible... ¡Era un torpedo! ¡Todo el mundo tiene un duócola y tú tienes una etiqueta, Daniel Mono! El mazo de Legacy de Trascos ha sido de los mejores mazos tribales de la historia, si no el mejor. La Cayo en cabeza ahora con Frasco. Sí, sí, es uno de los mejores mazos de la historia. De hecho, los Trascos empezaron a ser buenos en formato extendido cuando salió el bloque de embestida, cuando salió el encabezador de Trasgo, el minero, el chef, el jefe, ¿cómo es el jefe de Gara Trasgo? Esos Trasgos, sí. Y luego ya dieron el salto a Legacy, efectivamente, con el lacayo. Enseguida el lacayo estaba un poco olvidado y cuando salieron los Trasgos buenos de extendido, dio el salto a Legacy. Me acuerdo perfectamente esa parte, ¿no? Venga, va. Como digo, una carta, pues... muy, muy del montón, con 2 dibujos, por cierto. El segundo dibujo, este segundo dibujo mola bastante, ¿no? Ahí el campesino ahí, con la linterna, bueno, sí, la linterna, asomándose a la ventana de madera y el fantasma ahí esperándolo. Por cierto, tipo de criatura elemental, ¿vale? Aquí pone tipo de criatura Mist, que está cambiado, Hungry Mist por elemental. No sé por qué muchos nombres empiezan con minúscula y luego la segunda palabra con mayúscula, no entiendo por qué. Bueno. Jovens Ferrets, creo que Joven es un nombre propio, ¿vale? Ya lo vimos antes, hay una criatura que se llama Joven, que la vimos antes, bueno, Joven en inglés, y también otra que era parecida que se llamaba Chandler, no sé si son hermanos, primos o amigos, bueno, pues estos son los, ¿qué es un Ferret? Es un, ¿esto qué son? No me sale el nombre, estos son hurones, puede ser. Bueno, el caso, por un mana verde, un 1-1 tipo de criatura Ferret, si son declaradas, bueno, voy a leer el texto actualizado porque seguro que el texto antiguo es terrible, hurón, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias, Juanqui. Cuando atacan, ganan más 0, más 2 hasta el final del turno. Vale, o sea, atacando, 1-3 atacando, ¿vale? Al final del combate, gira todas las criaturas que hayan bloqueado al Joven Ferret este turno y no se enderezan. ¡Ojo! Está bastante por encima del nivel medio de las criaturas de Homelands. Es un 1-1 por 1 que cuando ataca aguanta 3 y las criaturas que lo bloqueen, si es que alguien lo quiere bloquear, no se van a enderezar en el siguiente paso a enderezar. Bueno, se giran, perdón, y no se enderezan. Así que ya digo, es malísima la carta, pero dentro de lo que cabe, pues no está tan mal. Dentro de lo que es Homelands en general, ¿no? Vale, Leaping Wizard. No, Leaping Lizard, perdón. Por 3 es un 2-3 que pagando 2, vale, el texto actualizado, gana menos 0, menos 1 y gana volar hasta el final del turno. Ojo, pues esta criatura es bastante buena también para el nivel de Homelands. Por 3 es un 2-3, que está bien para el nivel de Homelands, ¿de acuerdo? Pero le puedes quitar resistencia para que gane volar. Por 3 un 2-2 que gana volar está bien, yo creo, por 2 de mana. Es una criatura bastante floja, lógicamente, ¿vale? Pero ya insisto en tema de Homelands. Mammoth Harness. Por 4 encantar criatura, voy a leer otra vez el texto en actualizado, ¿vale? La criatura encantada pierde la habilidad de volar, si es que la tenía. Y siempre que la criatura encantada bloquee o sea bloqueada por una criatura... Esa criatura gana... No, la otra criatura gana dañar primero hasta el final del turno. O sea, no sé muy bien en qué situación vas a poder aprovechar esta carta, pero desde luego no es una carta para jugarse en construido ni ningún mazo decente. Vuelve a aparecer el dibujo de Melissa Benson con su logo que aparece por ahí, que siempre a mí me resulta muy llamativo ese logo que aparece ahí. Primal Order, por 4, encantamiento,
Bueno, el texto actualizado. Estoy leyendo muchas veces el texto actualizado porque es que los textos antiguos a veces son muy, muy liosos o confusos. Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, Primal Order hace a ese jugador una cantidad de daño igual al número de tierras no básicas que controla. Pues esta carta no es tan mala realmente, ¿vale? Puede hacer un montón de daño. De hecho, hace un montonazo de daño. De hecho, esta carta no me sorprendería que se jugase en algún mazo, ¿no? A ver qué os leen en el chat. Sí, a ver. Esta carta es buena, como dice Exodus. Sí, sí, sí. O sea, si el rival, por ejemplo, tiene... es legal únicamente en Legacy y en Vintage. En esos formatos es muy fácil que el rival tenga 3, 4 o 5 tierras no básicas. Jugas esto y en el mantenimiento de cada jugador va a recibir un daño por cada tierra no básica que controle. Claro, luego a ti también te va a pasar lo mismo. Y el problema es que la mayoría de los mazos de Legacy o de Vintage, todos los mazos llevan un montón de tierras no básicas. Tendrías que montarte un mazo con pocas tierras básicas o ninguna y meterte Primal Order e intentar ganar con esto. No me parece mala carta del todo, la verdad. Puede hacer un montón de daño. Lo que pasa es que es simétrico. El problema de la carta es que el efecto es simétrico. Y te puedes encontrar con que te mueres tú antes que el rival y cosas por el estilo. Pero la carta no es terrible, ¿no? La carta favorita de Primal Scream y New Order. Muy buena esa, Jesús. Me gusta mucho, macho. Muchas gracias. En Commander... Ay, ¿verdad? Mira, mira, como dice Fénix. Bueno, verá, claro. En Commander es buena. Así que seguro que los jugadores de Commander, como los jugadores de Commander son gente que está todo el día buscando esas cartas malas olvidadas de colecciones antiguas, seguro que hay algún jugador de Commander que dice, sí, sí, yo la juego en mi mazo, en mi mono verde la juego. Y claro, gano. Es que con esto revientas. Es que además es en el mantenimiento de cada jugador. O sea, si estás jugando un multiplayer con 3, 4, 5 personas Commander, es que los vas a reventar a todos con esto. En Commander es muy bueno, es verdad. No lo había pensado. Pues seguro que vale dinero. Seguro que miramos el precio de esta carta, el Primal Order... Y seguro que es cara. Mira, voy a mirar. Voy a mirar el precio en Card Market. A ver qué precio tiene ahí. A ver a cuánto se vende. Primal Order. Solamente... No. Sí, está editada en quinta edición, ¿vale? Está. Aquí lo podemos ver. Está en Homelands y en quinta edición. Tiene solamente dos ediciones. Masters Edition es una edición especial de Magic Online, ¿vale? O sea, no está, no es física. Y no vale nada. Vale 50 céntimos. 30 céntimos, 50 céntimos... Hombre, es difícil encontrar una que esté en buen estado. Pero bueno, no vale nada, no vale nada. Pues pensé que lo mismo valía algo, que era jugable y tal. Porque hay muchas cartas de Commander que los jugadores de Commander las buscan y agotan el mercado y desaparecen, ¿no? Venga, siguiente carta. Renewal. Por 3, conjuro. Voy a leer el texto aquí, que es más fácil. ¿Esta carta está reeditada? No, no, no está reeditada. Me sonaba el nombre. Bueno, el caso es que, como coste adicional para lanzar este hechizo, sacrificas una tierra... Buscas en tu mazo una tierra básica y la pones en juego y barajas. Y robas una carta al comienzo del próximo mantenimiento. Es que hay una carta que es casi igual que esta en cuanto al nombre y que casi igual en cuanto a este texto. Solo que lo que hace es buscar dos tierras básicas y te las pone en juego. Que la conocéis, Gradar se llama, creo. Gradar hace esto mismo, pero lo que pone en lugar de una tierra básica pone dos tierras básicas y no tiene lo de robar en el siguiente mantenimiento. Esta carta no es mala del todo, también es jugable. Lo que pasa es que sería jugable en un formato tipo estándar. Y esta carta, en aquellos tiempos, había rampeadores mejores que este. De hecho, es que no rampeas. Como solamente te buscas una tierra básica, al final sacrificas una tierra para buscarte otra, no rampea. Y lo único que te da es una carta al siguiente turno, el siguiente mantenimiento. Hey, Kurok, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Cultivar es otro ejemplo parecido a esto, no es lo mismo. Yo, porque no sacrificas con el cultivar, ¿vale? Con el cultivar buscas dos tierras, una a la mano y la otra al juego. Es cierto que son dos cartas. Esto es sacrificas tierra para buscar otra. Yo me estaba refiriendo al gradar, que sacrificas una tierra para buscar dos y ponerlas en juego. Esta, en lugar de poner dos, pone una y luego robas una carta. Es más floja, yo creo. Pero vamos, no es una carta injugable en formatos estándar, por ejemplo. Lo que pasa es que en su tiempo había mejores rampeadores que esto y no recuerdo que esto se jugase. Pero no es 100% mala para un formato estándar, ¿no? Yo creo. Si no sacrificaras, estaría bien. Hombre, si no sacrificaras, sería muy buena. Sería tan buena como un Rampant Growth, sino mejor incluso, ¿eh? No, sería tan buena como un Rampant Growth, que es una carta muy buena. Root Spider. Por 4, un 2-2... Que si bloquea, gana más 1, más 0 y daña el primero hasta el final del turno. Bueno, pues pagar 4 de maná para un 2-2 es una caca, pero pagar 4 de maná para un 3-2 daña primero también es una caca. O sea, aunque no tuviese el condicionante whenever, bloquea, siempre que bloquea, aunque no tuviese lo de siempre que bloquea, si tuviese directamente gratis el más 1, más 0 daña primero, seguiría siendo mala por 4, un 3-2 daña primero. Y el dibujo encima era feo. Roots. Roots, raíces. Raíces podría ser, ¿no? Es que no aparecen raíces porque están sobre la tierra, ¿sabes? Las raíces suelen estar bajo tierra. Por 4, encantar criatura que no tenga la habilidad de volar, ¿vale? Encanta una criatura sin volar.
Cuando entra en juego, giras la criatura objetivo y no se endereza durante el paso de enderezar del controlador. Pues mira, para ser verde, no es un mal removal. Es un poquito caro, 4 de mana, pero gira la criatura que no tenga volar y además no se va a enderezar. Así que no es mal removal. Limitado, por ejemplo, se juegan siempre los removals. Hay unos removals azules iguales siempre en limitado. Y en limitado se juegan, lógicamente, ya para construido, pues quizás pues no pasan el corte, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Risorian Badger. Por 3 es un 2-2. Es una rara, ¿vale? Vamos a ver si es buena o no es buena. Voy a leerme este texto que parece más concreto que este. Siempre que ataca y no es bloqueado, puedes exiliar hasta 2 criaturas del cementerio del jugador defensor al que estás atacando, ¿de acuerdo? Si lo haces, ganas una vida por cada carta exiliada de esta manera. Pero el Risorian Badger no hace daño de combate. O sea, es bastante terrible. Por 3, un 2-2. Si ataca y no es bloqueado, puedes exiliar hasta 2 criaturas del cementerio del rival y ganas una vida por cada criatura exiliada de esa manera y entonces no hace daño a la criatura. Pues menuda caca de bicho, ¿no? Al menos exilia criaturas. ¿Me recuerda, sabéis, un poquito? Al Cieno Carroñero, ¿vale? Es lo más parecido en Homelands que pueda haber a un Cieno Carroñero. Bastante flojilla, pero bueno, es una rara, tiene un efecto curioso. Al menos es curiosa, ¿no? Muy complicada. Ahí, Badger, 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 Badger. ¿Qué pasa con Badger? Mira, como dice Jesús, la carta anterior de las raíces, sí, efectivamente, se ve como las raíces salen de debajo tierra para comerse al guerrero, ¿no? Al que están capturando o lo que sea, ¿no? Y lo siento, Yobis Will, algo has puesto en mayúsculas que el bot te ha censurado todos los mensajes, lo siento. Y Breaker, buenas noches, bienvenido, gracias por estar por ahí. La mítica canción del inicio de YouTube. ¿Ah, sí? No me suena ahora mismo. A lo mejor la oigo y digo, ah, claro, claro, pero ahora mismo no caigo. Bueno, Shrine, por un mana verde instantáneo, menos 5, menos 0 a una criatura hasta final del turno. Hombre, a ver, por un solo mana, prevenir el daño, pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que por un mana verde hay una carta que se llama Fog, niebla en español, que hace que este turno no haya daño de combate, las criaturas no hagan daño de combate. No es menos 5, menos 0, es menos infinito, menos 0 a todas las criaturas, básicamente, ¿no? Así que el Shrine, en comparación con un Fog, pues es malísimo, ¿no? Y esta carta además está reeditada en quinta. ¿Cómo que en Homelands 2? Ah, no, no, Homelands 2 es que es el segundo dibujo. Y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo que hay un Homelands 1 y un Homelands 2? No me fastidies, que ya bastante malo fue el primero como para que me hagas un segundo. Por cierto, los Masters Edition son unas reediciones especiales dentro de Magic Online. Solamente existen en formato digital. El dibujo alternativo, este dibujo sí me suena. Este dibujo sí lo conocías, Ryan. Una carta malísima y un dibujo al igual malísimo que el anterior. Spectral Burst, otra de las cartas buenas de esta colección que vio juego en los mazos monoverdes agresivos, porque en esta época había en estándar un mazo monoverde agresivo bastante bueno. Una monoverde Stompy recuerda un poquito a la monoverde que hay ahora mismo en estándar, de hecho, parecidilla, ¿no? Homelands 2 de Return, ¿os imagináis que como este año hemos vuelto a Kamigawa, el año que viene dicen, pues el año que viene volvemos a Homelands? Uy, perdóname. He movido la cámara a base de puñetazos. No debería pegar puñetazos sobre la mesa, teniendo en cuenta que tengo el micro apoyado en la mesa y os debo haber reventado los tímpanos. Bueno, pues por 2 de mana, un 3-3, pensad que es la criatura de todo Homelands con unas stats más, más overpowered de toda la colección, sin duda, seguro. Por 2, pegar 3 y aguantar 3, por 2, un 3-3, es lo más top de la colección en cuanto a estadísticas. Y entra súper pronto en juego, porque diréis, no, antes vimos un Kraken, no sé qué vimos, un horror, no sé qué bicho era. Que por 7 era un 8-8 con un montón de pegas, pero por 7 era un 8-8. Y también hemos visto por 4 un 6-2, pero claro, solo aguanta 2 y cuesta 4. Esto es, por 2 de mana, segundo turno, un 3-3 en mesa. Esta carta, y se jugó esta, sí que se... De hecho, seguramente fue en aquel momento cuando salió la que más juego vio de todas, seguramente. Cuando ataca, si el jugador defensor no controla una criatura negra, un permanente negro, mejor dicho, un permanente negro, esta carta no se endereza, ¿vale? Esta carta se jugaba de base. Si el rival jugaba negro, mejor todavía, ¿vale? Se podía jugar de banquillo también estos osos, pero se jugaba de base. Y si no se enderezaba un turno, no importaba, porque tenías por 2 de mana un 3-3 que atacaba cada 2 turnos. Y eso era bastante bueno en aquellos momentos. Esta carta era buena. Era buena en aquel formato. Hoy en día... ¿Cómo se llama la líder de la Jaria Licántropa? Es que no me acuerdo cómo se llama. Líder de la Jaria Licántropa en inglés. Licántrope, no. Werewolves. Vamos a poner werewolves, a ver si la... A ver si me... Es que como pongo el Magic Arena siempre en español, porque ¿no? Werewolf. Pack Leader, gracias. Como mi canal es un canal en español, siempre pongo el juego en español, ¿vale? Vale, vamos a comparar.
la Werewolf Pack Leader por 2 manas verdes, un 3-3, que si atacas con fuerza 6 o más, robas carta, o sea, es un 2x2, un 3-3, sin pegas, que si atacas con fuerza 6 en total, robas carta, y que pagando 4, sumas 2 de ataque, ¿vale? La conviertes en un 5-3, y arrollar, ¿vale? Comparemos el nivel de poder de hoy en día, que son todo, es por 2, un 3-3, con 3 ventajas, ¿vale? Robar cartas, 5-3 y arrollar, con lo que tenemos hoy en día, o lo que había en el pasado, que una carta que era buena en aquel momento se jugó bastante, por 2, un 3-3 con una pega, que no se endereza, salvo que el rival controle un permanente negro. Fijaos el nivel, la diferencia, ¿no? Para que veamos cómo están las cosas. Manu Castellano, un saludo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué buenos serán los Kirion Ranger? Pues no quedará mucho para que salgan. Es verdad, otra de las cartas buenas de Homelands. O sea, yo recordaba Homelands incluso peor, ¿vale? Es cierto que Homelands tiene por lo menos 5, 10, 10 cartas buenas. 10 cartas que incluso a día de hoy se siguen jugando algunas de ellas, ¿no? Como el Lapsus o el Pergamino Mercantil, ¿no? Otras cartas que en su momento fueron buenas, como el Autumn Willow o la Sombra de Ishan. Y cartas que, como los osos que también se jugaron en su momento, ¿no? Willow Fairy. Por 2, 1-2 vuela. Sin más. Vainilla total. Bueno, no es vainilla total porque vuela, ¿vale? Pero por 2, 1-2 vuela. Hada. Hada, para el mazo de hadas, ¿eh? Por 2, 1-2 vuela para el mazo de hadas verde. Una carta buenísima, buenísima. Y bueno, muchísimas gracias a Il016 por ese follow. Muy buenas noches. Y tiene además dos dibujos. Este es un hado, ¿vale? Y esta es una hada en posturas. Que por cierto, el vídeo aquel que hice sobre el tema de la censura en Magic y el tema de la sexualización y todo eso, pues esta carta perfectamente se podría decir que sexualiza tanto... ¿Existen géneros en las hadas? No estoy muy seguro. No hablé de esta carta porque sencillamente no tenía ni conocimiento de la existencia de esta carta y ya está, no tienes mucho más que comentar. Me parece una tontería, como estábamos comentando, como todo el mundo puso en los comentarios de aquel vídeo, que la mayoría de las cosas andan a prohibir cartas de hace casi 30 años por cualquier cosa, por cualquier motivo, pues yo más que prohibirlas, simplemente lo reseñaría. Diría, ojo, mira estas cartas, lo que hacíamos antiguamente, cartas racistas o cartas sexistas o lo que fuese, pero prohibirlas es un poco ridículo, porque además ni siquiera se juegan. O sea, es, lo hicieron por de cara a la galería, por quedar bien, simplemente con su imagen pública o la opinión pública y tal, que a nadie le iba a importar si no lo hubiesen prohibido realmente también, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Y Capro, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a ello. Willow Priests, Priestess. Nunca he visto esto en plural así escrito. Bueno, por 4 es un 2-2. Voy a leer el texto actualizado. Es druida hada. Puedes girarla para poner un permanente de hada de tu mano en juego. ¿What? Que te pone hadas gratis en juego. Claro, en aquel momento, esta carta era mala. Porque las hadas que había eran estas, eran por 2, 1, 2, vuela. Entonces, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Para qué sirve esto? Para nada. ¿Para qué quiero poner un 1, 2, vuela en juego? ¿Por qué me quiero hacer un mazo de hadas? ¿Vale? Pero ni siquiera es legendaria. Es decir, con una Willow Priest de estas puedes poner otra. ¿Vale? Y luego además tienes, buena, ¿eh? Hay hadas buenas, muy buenas y de costes más altos. Hay hadas, a lo mejor, habría que buscar en el Gatherer, en el oráculo de Magic, a ver cuál es el coste más alto de hada. Me suena que hay un hada como mínimo de coste 6. Me suena que hay un hada de coste 6 de Lord Wind, me suena. No estoy del todo seguro. Oona, eso, Exodeth. Justo, estaba pensando en Oona. Y yo creo que hay una Oona de coste 6 o por ahí, ¿verdad? No, pero Rankle es coste 4. Pero sí, también Rankle o cosas así de ese estilo. Hay hadas del bloque de Lord Wind muy buenas. Del bloque de Shadowmoor también. De coste 6 la Oona, sí, por ejemplo. ¡Ojo! Aquí estamos descubriendo una carta que... Ojo para el mazo de hadas, ¿eh? Eso sí, os aviso. Has pagado 4 de maná para un hada de color verde, que qué pinta el verde en las hadas, y has jugado un 2-2 por 4 por un hada que ni siquiera vuela. ¿Dónde se ha visto un hada que no vuela? ¿Pero por qué? Es que esta colección es graciosísima. Y además tiene una segunda habilidad, es que encima tiene dos habilidades. Pagando 3, la criatura verde objetiva gana protección contra negro hasta el final del turno. No está mal tampoco, ¿eh? O sea, muy buena esta Willow Priests. Lo que pasa es que en aquel momento, las hadas eran malísimas, y claro, ponías una caca de hada en mesa. Y a día de hoy es muy cara de mana, es verde y son todo pegas. Pero es cierto que se podría poner una Oona, que es una hada de coste 6, efectivamente, ¿no? Es una flautista. Para eso, una flautista, efectivamente. Pero es que ella también es hada. Así que en el mazo de hadas es mejor esto que una flautista. Porque, bueno, sería lo mismo, ¿no? Vale, pero, joder, no me quites toda la ilusión, Kurok.
No es tan mala esa carta. ¡Ojo! Esta carta, si no la conocéis, os va a volar la cabeza. Apocalypse Chime. Por 2, artefacto. Pagas 2, lo giras, lo sacrificas y destruye todas las cartas de la expansión Homelands. Y diréis, ¿what? Todas las cartas originalmente impresas. Esto no han cambiado el texto, ¿vale? Porque hay cartas en Homelands que están reeditadas en otras colecciones, pero que son originales de Homelands, ¿vale? Entonces, para que aunque estés jugando una versión de otra edición distinta, no, aquí dice el símbolo, ¿vale? De la expansión de, se refiere a eso, al símbolo de la expansión de Homelands. Y está corregido para que simplemente haya sido impresa, ¿vale? Bueno, y además no pueden ser regeneradas. Bari, ahí está, Bari es enterrar y significa destruir sin poder ser regenerado. Y esta carta tiene una mecánica tan rara, tan peculiar, tan extraña en Magic que hoy en día no os entraría en la cabeza, ¿vale? El limitado se jugaría. El limitado era la mejor carta del limitado, efectivamente. Menuda bomba el limitado. ¿Sabéis lo que molaría de esta carta? Ah, por cierto, el dibujo es de los mejores dibujos de Mark Poole. Ya he hablado de Mark Poole muchas veces, uno de mis dibujantes favoritos. Esta carta sería muy buena si lo hiciese literalmente. Es decir, si las destruyese. O sea, rompes Homelands, que se destruyesen literalmente todas las cartas de la historia de Homelands y Homelands fuese borrado de la existencia. Bueno, Nanito Piccolini desde Móstoles, muy buenas noches, bienvenido, un saludo enorme. Hoy he empezado un poquito antes, porque tenía ganas de analizar Homelands con vosotros y leerlo, ¿no? También se van las tuyas, lógicamente, pero a ver, se supone que no vas a ser... Bueno, es que el problema de esta carta es, ¿pero quién va a ser tan tonto como para jugar cartas de Homelands? Bueno, sí, en ese momento pues había algunas cartas de Homelands que se jugaban, ¿no? Como los osos que hemos visto antes, los Ghost Bears, por ejemplo, Autumn Willow, Sombra de Ishan, había algunas cartas que sí que se jugaban, ciertamente. Pero es súper curioso, a mí esta carta tiene uno de los textos más llamativos. Me suena que hay otra carta, una más, ¿vale? Esta y otra que hacen referencia a la propia expansión. Creo que hay otra, ¿os suena alguien de...? O si estuviese por aquí Matthew, que es una enciclopedia, o Víctor Arras también es una enciclopedia. Ah, mira, Nanito Piccolini, estás coleccionando Homelands. Es una colección muy bonita de coleccionar, porque además tiene dibujos alternativos y eso mola mucho. Claro, esto hay que meter 4 de banquillo. No podéis jugar ahora mismo, a día de hoy no podéis jugar Vintage o Legacy sin 4 en el banquillo de estas, porque te vas a enfrentar contra Autumn Willows fácilmente. Y Samael, muchísimas gracias por ese follow, muy buenas noches. City y Nebottle, efectivamente, Carlos, vamos a ver la City y Nebottle, que es de Arabian Nights. Creo que son las dos únicas cartas de la historia de Magic, creo recordar, que hacen referencia al símbolo de expansión o a la expansión en sí. Mirad qué dibujo. Madre mía, me encanta. Es distorsionado, es espectacular. Haremos análisis de Arabian Nights, lógicamente, me parece flipante. Todas las cartas de Arabian Nights son... Mirad qué texto, el texto... O sea, mirad, comparad el texto de aquí con este otro, ¿vale? No voy a leer todo el texto y tal. Acabo de ver el top 10 de Kamigawa, pedazo de top. Muchas gracias, José Carrasco, me alegro de que te haya gustado el top 10 de Kamigawa. Es que lo acabo de publicar, es que yo estoy aquí un pluriempleado. Acabo de publicar vídeo en YouTube a la vez que estoy en directo en Twitch. O sea que si queréis pasaros por YouTube, de hecho, si alguien por fin, algún mod o cualquier otra persona, porque podéis hacerlo cualquiera, queréis poner por favor en el chat el enlace al vídeo de YouTube por si alguien quiere pasar a verlo. Aquí ya estamos empezando a llegar al final de Homelands, ¿vale? Ya haré un análisis de Arabian Nights cuando lleguemos. Creo que son... City Nebottle, que no me acordaba de cuál era la carta que lo hacía. Y Apocalypse Chime, las dos únicas cartas de la historia de Magic que hacen referencia a la propia expansión a la que pertenecen. Y que además en particular lo que hacen es destruir las cartas de la expansión, ¿no? Súper curioso, muy, muy curiosas, me encantan estas dos cartas. Clockwork Gnomes, los gnomos mecánicos, no sé cómo se traduce el español, no sé cómo lo llamaron, ¿no? Ah, mira, Nanito Piccolini se acaba de terminar poniendo en país. La verdad es que este has hecho un crack. Un día me tienes que enseñar esas colecciones, ¿eh? Quiero verlas. Quiero ver en mi presencia físicamente una colección de Fallen Empires y una de Homelands. Me parecen preciosas. Muchas gracias, José Carrascovio, por poner el enlace en el chat. Se agradece un montonazo. Por 4, un artefacto, criatura artefacto 2-2. Ya estamos llegando al final, ya estamos en las criaturas artefacto. Salen los artefactos, cartas incoloras. Que pagando 3 y girándolo, regenera el la criatura artefacto objetivo. Vale, pues bastante mala, ¿no? Por 4 de mana un 2-2, que hay que pagar 3 y girarla para regenerar otro artefacto. No, para regenerar una criatura artefacto, que puede ser ella misma o cualquier otra. Muy costosa para un 2-2, lógicamente. Y encima artefacto, que es más fácil de romper. Clockwork Steed, por 4 es un artefacto 0-3. Voy a leer el texto... Bueno, iba a decir... Voy a leer el texto actualizado, que seguramente esté mejor que el original. Tampoco te creas, ¿no? Entra en juego con, ojo,
4 contadores más 1 más 0. Contadores más 1 más 0, que ya lo hemos visto varias veces en esta colección. Los contadores raros, ¿no? Que hoy en día todos son más 1 más 1 o menos 1 y menos 1. Bueno, pues es un 4-3 cuando entra en juego, básicamente, podríamos resumirlo en eso. Que no puede ser bloqueado por criaturas artefacto. Había pocas criaturas artefacto en aquellos tiempos, pero había algunas. Al final del combate, si atacó. Si atacó o bloqueó, ¿vale? Si atacas o bloqueas con el caballo este, que por cierto es tipo de criatura caballo, lo añadieron después, le quitas un contador más 1 más 0. O sea, es por 4, es un 4-3. A ver, pensad una cosa. Es una carta incolora, es decir, la puede jugar cualquier mazo en aquellos tiempos, y por 4 pegaba de 4 el primer turno. Y no había muchas criaturas que por 4 pegasen 4, ¿vale? Al ser incolora entraba en cualquier mazo. Así que lógicamente tenía que tener pegas. No me parece la peor carta del mundo hasta ahora, ¿vale? Le quitas un contador, cada turno va a ir pegando menos. Pero también puedes pagar X y girarlo para poner hasta X contadores más 1 más 0 sobre él. Esta habilidad no puedes provocar que tenga más de 4 contadores como al principio, ¿no? Y esta habilidad solamente la puedes activar durante tu mantenimiento. Tienes que girarlo y pagar X. O sea, lo giras, ese turno ya no puede atacar, es súper lento y tal. Pero digo, pues mira, no está mal para ser Homelands. Para ser Homelands es decente la carta. Clockwork Swarm. Por 4, dibujos espectaculares estos, por cierto. Por 4 es un 0-3. Voy a leer el texto actualizado. No sé si hay mucha diferencia o no, pero me da menos mala espina que lo otro. Entra en juego con 4 contadores más 1 más 0. O sea, también por 4 tienes un 4-3. No puede ser bloqueado por muros. No había muchos muros, pero algunos había y se jugaba algunos de ellos, ¿no? Al final del combate, si atacó o bloqueó, le quitas un contador más 1 más 0. Funciona exactamente igual. De hecho, es la misma carta. Esta carta, Clockwork Swarm, es exactamente igual que el Clockwork Steed. La única diferencia es que este no puede ser bloqueado porque tú eres artefacto y esta otra no puede ser bloqueada por muros, pero creo que son exactamente iguales. No noto ninguna diferencia en el texto. Tampoco me lo he leído entero al pie de la letra, ¿sabes? Pero bueno, ya me entendéis. Didgeridoo. No sé cómo leer esto. Didgeridoo. No sé cómo se lee. Bueno, el caso. Artefacto. Por uno, este dibujo sí me gusta. Es un poco chungo. Puedes pagar 3 y poner un Minotauro, un permanente Minotauro, de tu mano en juego. ¡Guau! ¡Wow! ¡Esta carta es buena! Sí, esta carta se juega en el mazo de Minotauros. La he visto comentar, la he visto por ahí. Ya la conocía, sí que había oído hablar de ella. A ver, Cleus, atención. Esta es la carta más cara de Homelands. Unos 30 dólares. En su momento era mala porque los Minotauros eran basura. Pero hoy en día está genial porque hay algún Minotauro muy bueno. Y efectivamente esta carta se juega. Y además hay criaturas con metamorfosis o como se llame, que tienen todos los tipos de criatura. Y con el Didgeridoo las puedes poner en juego directamente por solamente 3 de maná. Y puedes hacer, es que esta habilidad además, como cuesta 3 de maná, 2 puntos, puedes activarla todas las veces que quieras, con todo el maná que tengas, claro, lógicamente. Ed Warner también nos confirma efectivamente que esta carta vale dinero. Y sí, yo en cuanto he leído he dicho, ojo, es que la habilidad es muy buena para poner Minotauros de coste alto por solo 3 de maná en juego directamente, a velocidad de instantáneo, ojo, poca broma, que lo puedes hacer al final del turno del rival, lo puedes hacer en cualquier momento, es que es muy buena esta carta. Y Minotauro, pensemos que es un tipo de criatura poco habitual, pero hay Minotauros muy potentes, de costes altos, y además hay muchas criaturas con todos los tipos de criatura, que por tanto también son Minotauros y también las puedes poner en juego gratis con esto, bueno, gratis pagando 3, ¿no? Y ya digo, las pone en juego directamente. Es un artefacto que te ha costado un maná ponerlo en juego. Y esta carta, no sé en qué mazos, porque a ver, no juego Legacy y no juego Vintage. No sé en qué tipo de mazos, o Commander, no sé en qué tipo de mazos se está jugando. Pero entiendo que sí que se tiene que estar jugando algo. Y es la carta más cara de la colección. Y a priori tú la lees y dices, pero ¿cómo va a ser buena esta? Si todos los Minotauros son malísimos, pues porque no todos los Minotauros son malísimos. Al principio sí, efectivamente, como decía Cleus. Muy, muy curiosa esta carta, desde luego súper curiosa, ¿no? 10 euros, la más barata en Card Market, según nos dice Yobby's Will, pero la más barata de Card Market debe ser una versión de esto destruida, o sea, mordida por un perro, arañada, pintada, vete a saber qué. Supongo que las versiones en buen estado de esta carta, pues sí, valdrán 20 o 30 euros fácilmente, ¿no? Lógicamente. Ebony Rhino. Ojo, ¿eh? Por solamente 7 de maná, un 4-5 arroya. ¡Wow! El rinoceronte de gemitas, ¿no? Artefacto criatura al que luego le añadieron el tipo de criatura, ¿no? Y Poiz, muchísimas gracias por ese follow, buenas noches y bienvenido. No tengo mucho que decir de ese rinoceronte, es carísimo para lo que hace, 4 o 5 arroya nada más. Pero van por 6 artefacto. ¡Hola! Lo que pasa es que es carísima. Todos los hechizos de criatura cuestan 2 más de jugarse. Así que es para... ¿Esta carta se juega? No la veo injugable. ¿Sabéis que es que en Vintage hay mazos en los cuales jugar un artefacto de coste 6 es relativamente sencillo?
Y son mazos que precisamente juegan a taxear, es decir, a elevar costes del rival, a romperle tierras y permanentes. Me estoy refiriendo a un mazo taxes. Alguien que juegue Vintage, o que haya jugado Vintage, o que sepa Vintage en la actualidad, o en algún momento de la historia de Magic, yo nunca recuerdo haber visto jugar esta carta en ningún banquillo siquiera, ¿vale? Pero ¿habéis llegado a ver esta carta en algún banquillo contra mazos de criaturas en Vintage o algo así, en mazos tipo Stacks? ¿Os suena? En Vintage nunca la vi, dice Pirobo. Buenas noches, por cierto, gracias por tu comentario. En Vintage no se juegan muchas criaturas, pero sí que hay mazos de criaturas. Siempre ha habido mazos de tempo de criaturas pequeñas. Solo hay dos Minotauros en Magic Arena. Nadie dice que la haya visto jugar. Lo digo porque no me parece tan terriblemente mala en un mazo de este tipo, taxeador o de, digamos, de los que rompen permanentes. Ya sabéis, me refiero a un mazo de stacks. Quien conozca el mazo sabe a qué me refiero. Bueno, pues nada, me ha hecho ilusión comentarlo. Me ha parecido que no era tan terriblemente mala para ese tipo de mazos contra mazos de criaturas. Es cierto que en Vintage hay pocos mazos de criaturas, pero yo que sé, a veces te encuentras con un mazo de Merfolk en Vintage, o de Goblins, o de Hadas, ¿no? Incluso. O al menos te encontrabas hace años con ellos. Yo no sé si hay de hoy ya que han desaparecido. Mazos tipo Super Grow, los antiguos también, ¿no? De ese tipo de mazos. Joven's Tools, por 6 artefacto, ojo, cuesta 6 jugarlo y otros 4 activarlo. Tienes que invertir 10 de mana en hacer que la criatura objetivo no puede ser bloqueada por muros este turno. Dios, ¿por qué esta carta no la puse en el top? No, creo que no la puse en el top 10 peores cartas de historia. Me parece que es de seguro, ¿eh? Si no la puse en el top 10 peores cartas de historia, tendría que haberla puesto en el top 10 peores cartas de historia. Supongo que no la puse porque no la conocía. Se me pasó por alto. Pero esta carta es increíblemente mala. Pagar 10 de mana para que una criatura no pueda ser bloqueada. Ah, excepto por muros. Ah, vale, cuidado. Aún así me sigue pareciendo terrible pagar 10 de mana por eso, que lo he leído mal. Y Jesús dice, soy Tosexy con la carta. Soy Tosexy, que me encanta esa carta. Y si haces un mazo taxes de Historic con vídeo, lo jugué hace un tiempo, taxes de Histórico, pero bueno, podría volver a ello, me lo voy a apuntar. Tiene que ser mono blanco, porque la mayor parte de cartas de taxes me lo voy a apuntar, como digo, para mi lista de tareas, que tengo un montón de tareas pendientes. Buenas, Seba Paua, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Te digo, o sea, esta carta va al top 10 de peores cartas de la historia. No puede ser bloqueada excepto por muros. O sea, pagar 10 de mana para que una criatura no sea bloqueada. Uf. Y encima que un muro te la pueda bloquear también, ¿eh? Venga, dadme un segundo. Roterotopter. Por un maná, un 0-2, que vuela. Y que pagando 2, gana más 1 más 0, habilidad que solamente puedes activar 2 veces por turno. O sea, por 1 es un 0-2 vuela. Pensemos que el Ornitóptero es una carta muy jugada, que cuesta 0 y es un 0-2 sin habilidades. Bueno, volar. Y esta, por un solo maná, es igual que el Ornitóptero, vuela y es un 0-2, pero puedes pagar 4 de mana para que sea un 2-2 vuela. Esto es, a ver, es peor que un Ornitóptero, porque la gracia del Ornitóptero es que cuesta 0. Entonces puedes hacer primer turno maná, bicho, Ornitóptero, tal. Y esto cuesta un maná y luego un montón de maná simplemente darle un poquito de ataque, ¿no? Entonces un Ornitóptero creo que sigue siendo mejor que esta carta. Pero no le recordaba esta carta y no me parece tan terriblemente mala para el nivel de Homelands, ¿vale? Que quede claro. Otra de las cartas buenas de Homelands. Esta carta se jugó mucho en su momento en estándar, las Serrated Arrows, porque tenía un precio razonable, ¿vale? 4 de mana. Era incolora, por tanto, podía entrar en cualquier mazo. Y mataba criaturas pequeñas. En particular, mataba una de las mejores criaturas de aquella época, que era la Boa de Río. La Boa de Río era un 2-1 que se regeneraba por un maná. Entonces era muy difícil de matar en aquellos tiempos, porque la intentaban destruir o hacer daño, y como se regeneraba, pues sobrevivía al daño, ¿no? A la destrucción. Pero esto no destruye. Esto pone contadores menos uno, menos uno. La giras. Bueno, entra con 3 contadores, ¿vale? Entra con 3 contadores. La giras, quitas un contador y pone un contador menos uno sobre una criatura. Mata automáticamente cualquier criatura de resistencia 1, ¿vale? Y bueno, con un poquito de tiempo, pues mata casi cualquier criatura que tenga resistencia 3 o menos, ¿no? Así que es una carta así. Esta se jugó mucho y de hecho fue reeditada, creo que en Time Spiral, por lo menos, ¿no? Espiral del tiempo. Sí, en Time Spiral fue reeditada y creo recordar que en bloque construido de Time Spiral también vio algo de juego, tampoco ninguna locura, pero algo de juego vio. Por cierto, Anthologies, Duel Decks, Promos, Garruk vs. Liliana, Mystery Buster no son colecciones de Magic, son productos suplementarios, no son colecciones per se. O sea que esta carta solamente ha sido reeditada una vez. Fue editada originalmente en Homelands y luego fue reeditada en Time Spiral, Espiral del Tiempo, que es una colección cuya
cuya temática, cuyo espíritu era que eran cartas que se habían desplazado en el tiempo del pasado hacia el presente o del futuro hacia el presente, y trajeron del pasado la Seraph Arrows a esa colección como carta desplazada en el tiempo. Una carta bastante decente, ¿no? Vale, estas tierras nunca he entendido cómo son tan terriblemente malas, pero había varias tierras de estas, y esta en concreto es la Annaba Township, ¿vale? Es una tierra, ¿vale?, que da maná incoloro, pero puedes filtrar maná. Decimos filtrar maná en Magic cuando puedes pagar un maná para que te dé maná de otro color, digamos, ¿no? Bueno, pues puedes pagar un maná de cualquier color, ¿vale? Se suele llamar a esto, por cierto, bueno, no, se suele no. La forma correcta de llamar a esto es maná genérico, ¿vale? Yo ya sé que muchas veces digo la palabra incoloro y muchos de vosotros diréis un incoloro, pero ya sabéis que no es correcto decir un incoloro. Esto no es cierto, no es un incoloro, es un maná genérico. Pero si me veis decir incoloro es porque todo el mundo dice incoloro, aunque no sea correcto del todo. Bueno, no es correcto en ningún sentido. Bueno, pues por un maná genérico añades verde. Y por dos manás genéricos añades rojo-blanco. Estas tierras son malas, pero algo de juego vieron porque posibilitaban, facilitaban jugar 1, 2, 3 colores en mazos que antiguamente pues no había tantas tierras dobles, ¿vale? Sobre todo cuando las tierras dobles ya no estaban en estándar. Bueno, pues esta es la Annaba, la verde-roja-blanca, que era de primero verde. Luego teníamos la Aizen Abbey, que era la blanca-azul-verde, no voy a detenerme mucho con esto. Luego teníamos la Castle Senjir. Todos los dibujos, bueno, este sí me gustaba, pero la mayoría de ellos no me gustaban de los dibujos. Que era la negra, azul, roja, por supuesto, en nuestros tiempos no existían los nombres de las combinaciones de colores. O sea, esto no era Grixis, la anterior no era Band, ¿me entendéis, no? No existían esos conceptos aún, muchos años después. Coscun Keep, que era la roja, negra, verde, hoy en día diríamos Junt. Y la última carta de Homelands, que sería el Wizard's School, que es la azul, blanca, negra, que llamaríamos Esper. Y con esto hemos terminado Homelands. Ha sido largo, ha sido duro, pero hemos terminado de analizar la peor colección de la historia de Magic. Estas eran las tierras que había en esos tiempos. Fijaos qué nivel. Hoy en día hay tierras dobles en todas las colecciones y te dan maná de dos colores casi sin pegas, ¿no? En aquellos tiempos tenías que pagar un montón de maná para obtener maná de otros colores. Era muy, muy ineficiente, ¿no? Por supuesto, pues no era a lo mejor en absoluto, ¿no? Así que bastante, bastante peor que en otras cosas, por cierto.